Fernet con Greco, vamos de nuevo. Preguntas malas y un ritmo bueno. Fernet con Greco, vamos de nuevo. Tomar Fernet y romper los huevos. Fuerte el aplauso para Duki, que está en Fernet con Grego. Y yo no lo puedo creer, realmente no lo puedo creer. No es una expresión, es una realidad total. Mauro, Duki, gracias por venir. Gracias por la invitación, maldito. Estamos ¿qué pasa? Mirá de quién te burlaste, para ustedes que decían que no íbamos a estar acá. Una maravilla, exactamente, exactamente. Nosotros cuando hicimos este proyecto, el año pasado dijimos, estaría re bueno que el año que viene venga un Coscu, un Duki. Fue como algo imposible. Y se logró. Así que Se logró, estamos acá. Están acá porque son generosos, los dos casos, tanto el de Coscu como el de Duki. Porque no tienen ningún motivo para estar acá, más que demostrar que son buena gente y tienen ganas de ayudar a un proyecto que está ahí tratando de volar. Duki, ¿cómo estás? Bien, tranquilo. ¿Se escucha bien ahí? Pregunto para los dos, sí. Pero están todos subí el mí. Se pone intenso la gente ahí en Twitch, boludo. Le mando un besito a la gente que me está esperando que streamee y no streameo. Bueno, sepan que las estrellas son así, no tenemos tiempo para nada. ¡Ah, cuál tirá! ¿Viste? La típica excusa. Yo lo hago una vez por semana por eso también, Duki. Bueno. Estoy copugado, tengo muchas cosas. ¿Vos cómo estás? Bien, estoy bien. Gracias por preguntarme. Nadie me pregunta. No, te lo voy a preguntar porque yo sé lo que es eso. ¿Viste? Está bueno que te pregunten. Parece una boludez, pero son detalles lindos, ¿viste? Son lindos. Duki, ¿puede ser que estás como en el momento más sereno de tu carrera? ¿Estás tranquilo? ¿Estás en control? Sí. No sé si es más en control que tranquilo, ¿no? Como que tranquilidad y en control son dos cosas distintas. Yo no soy una persona que sirva mucho estando tranquila, ¿viste? Como que estoy todo el tiempo ahí de acá para allá y con cosas en la cabeza, y si acabo de terminar un disco me pongo a hacer otra vaina, y si estoy haciendo un disco, todo el tiempo trato de agregar cosas, porque bueno, creo que lo mejor que tiene el humano es la evolución, ¿no? Y aprender skills, aprender cosas, mejorar lo que uno hace. Pero sí estoy en una época, como decías vos, que tengo mucho control, que maduré, aprendí de muchísimos errores que tuve, me conocí mejor, me quiero más, me respeto más, me cuido más, tengo menos inseguridades. Entonces todas esas cosas decantan en cómo estoy hoy en día, que se ve claramente. Viven dos personas dentro de Duki y puede que una le esté ganando en el último tiempo a la otra. Como creo que viven en todos los seres humanos, pero estoy acá hablando acá, de vos. Boludo, bueno, por eso digo, pero más allá de por ahí del ángel y el demonio, o el diablo, pensar un poquito en todos tenemos inseguridades, pero vos al lado de ese ser humano que tenemos todos adentro medio inseguro, tenés un chabón que vuela y que va para adelante. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale tanto empuje, tanta actitud? Creo que nada, va a sonar medio cursi, pero tiene un poco que ver con la energía, el amor, claramente con la pasión. Creo que uno cuando está apasionado solo quiere hacer algo. Es un ejemplo claro, vos te despertás a las 7 de la mañana para ir al colegio y no tenés ganas de ir al colegio. Pero de repente hay cosas que sacrificás por una pasión y no te despertás a las 7, te despertás a las 5 y no dormís por 3 días y estás estresado con ansiedad y no comés bien, pero sos feliz, ¿entendés? Estás contento, estás tranquilo, tenés algo que te nutre. Entonces creo que la pasión logra eso. La necesidad de, ¿viste? Como el hambre, eso. Estar en una y decir, loco, tengo que llevar esto al máximo nivel. Y de repente un día fue, loco, no sé, mi tema lo están escuchando millones de personas, me tengo que parar delante de un escenario y la tengo que romper y no hay otra. Mismo antes eran las batallas, ¿entendés? De repente un día llegamos los pibes a la plaza y en vez de haber 100, 200 personas, había 1.000, 2.000, nos pedían fotos y estábamos nosotros parados ahí, no entendíamos nada, pero cuando te llamaban para batallar no existía nada alrededor. Vos, el pibe adelante, y a lo sumo los tres jurados que ni te importan, pero los ves, están ahí. Vos estás en otra. Entonces, en esos momentos, no importa nada, ¿viste? Esas inseguridades se van de lado. Y a veces eso también es una contra, porque como decías vos, como decís, uy, bueno, miralo al Duco, boludo, el Duco oído, llega, se sienta así, me ha despreocupado, lo ves re relajado, no, boludo, la actitud que tiene, todo. Y por ahí, Mauro, no es lo mismo, ¿viste? Claro. Pero llega un momento que, nada, tenés que aprender también de todo y es difícil separar las dos cosas. ¿Cómo le explico a alguien que está en la calle? No, boludo, ahora estoy caminando tranquilo, soy Mauro. No, el chabón llega y soy Duki. Y, por ejemplo, algo que parece muy absurdo, el ¡Ey, yo, bebé, diablos, diabla! Eso, aunque parezca una boludez, es una forma de poder
llevar eso adelante. Yo al principio decía, ¿cómo mierda le habla a la gente que me está mirando? Y dije, listo, me meto en personaje. Mi diabla, ¿cómo están? Ey, pum, cuando tiro los saludos y empiezo a mover las manos. Y es parte de eso también. Pero vos llegas a tu casa y está el Guille y no le decís, ¡ey, diablo, Guille, claro, pasame el chogur! No, exacto. No, 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 no le hace no, a tu papá. No, no, claramente perfecto. No. Perfecto. No, pues está bien. A mí me pasa que me encanta que en este programa quiero que venga la gente más grosa posible que yo admiro, pero me encanta que vengan a amigos. Duki claramente no es mi amigo, no me hace tan cara dura decir eso, pero sí pasó, que lo hablaba ayer con Diego, con mi socio, que vos lo conocés. Yo le digo, che, estoy un poco cagado por mañana. Me dice, pero pensá qué bueno que un poco lo fuiste conociendo, digo, por el básquet y demás. Sí, en estas semanas, medio de casualidad. Sí, Duki, ayer me clavó 8 puntos en la cara, me clavó, casi le pateó el tobillo. Por primera vez jugué bien, ayer, no, estaba contento. Casi, en un momento dije, si meto un triple más, no viene mañana Fernando Grego. No iba, boludo. Se zarpó, boludo, te juro, boludo. El tercer partido me metí, es que no lo voy a dejar respirar, y boludo. No ganar. Me clavó un triple en la cara. Y después se me hizo el canchero, tiró uno de re lejos, casi dentro. Estaba por salir de la cancha, boludo. No gané el partido solo, me quería matar. El segundo, lo que tiré para decir si entra esta es que no entró. La vida no te da tanto. Pero a lo que voy con esto es, tuve la posibilidad de conocerlo. Y creo yo, y corregime porque es tu vida y no quiero hablar al pedo, pero sí está bueno contárselo a la gente porque vos no lo vas a decir, que siento que con los chicos ahí en Clutch conocimos un poco más a Mauro. Un chabón que cuando nosotros el primer día que iba a salir a jugar estábamos todos estresados. Dije, capaz, no sé, pero no, por prejuicio ante su figura de estrella. Capaz no viene, capaz llega tarde. Capaz me manda alguien a decirme, che, quiero tirar a la cancha. Digo, me habla él. O cualquier otro, igual lo sabés tranquilamente, porque nosotros, yo voy a ser sincero, como Clutch, como empresa o como que sea, no sirve que vos venga. Entonces vos podés haber dicho que hable tal y yo caer y viene. Y de repente lo veo el otro día, que se lo marqué después de 2, 3 veces que vi la actitud, estaban los tipos que tenían de jugar, que por ahí no son ni de nuestro partido, y un chabón entre las piernas de los chabones levantando las botellitas de plástico. Y cuando me fijo, era Mauro, era Duki juntando la basura en Clutch, porque nadie lo hace, realmente nadie lo hace. La gente va a tomar a Gatorade y da por sentado que nosotros tenemos un servicio de limpieza. Esos gestos, a nosotros, porque decimos vos siendo vos, nos explota la cabeza. O que yo te diga, che, Duki, de verdad es hasta 12:30 hoy, y venga mi primo y me diga, che, cortó el horario Duki, cortó el horario él, porque, digo, todo eso viene, y te pregunto, de es algo que vos te imponés, decir, loco, no voy a dejar que se me vaya la cabeza a convertirme en un boludo dicho mal y pronto. Uh-huh. ¿Es tu familia que te educó de esa manera? ¿De dónde viene? Sí, mi familia. O sea, a mí me educaron con esas cosas, con esos valores, y yo lo voy a llevar a muerte, o sea, no es algo ni que hago a propósito, ni soy así. Y volvemos a lo mismo, lo que más cuerdo me va a mantener siempre es ser yo. Por eso mismo hoy te hablo vos, por eso mismo yo no te... Me voy a la mayoría de los lugares, voy solo, si bien tengo mi equipo de trabajo, pero no es que le digo, no sé, a mi personal manager, escuchamos para acá, no, me muevo solo, hablo con la gente solo, me gusta mostrarme cercano. Entender que, bueno, sí, a Duki lo ves, pero también conlleva eso, un poco el show, ¿no? Como la magia del entretenimiento. Pero Mauro es otro fla. Y la mayor culpa la tienen mis papás, que me criaron como... Sí, bien. Nada, bien. Sí, increíblemente, la verdad que sí. Yo lo sé y la gente siempre me agradece eso. O sea, no sé, llegar a una filmación, parece boludo, pero la gente a veces se sorprende porque llega una filmación y saluda a todas las personas. O me acuerdo del nombre de la gente con la que trabajé, cosas así, que... Y la gente me lo agradece posta, boludo. Y yo lo miro a la cara y digo, qué fla, boludo, porque corte... No sé, es raro. No, es que es flashero y está bueno, pero... y te siguen un montón de pibes y está bueno ese ejemplo. A mí me pasó hasta para mal. Yo estoy acostumbrado a que vengan a Clutch y al que vienen a chuparle un poco las medias, es a mí. Digo, no lo digo agrandado, digo, saben que la cancha es mía, que los seguidores, que bla, bla, bla. Y lo que le iba jodiendo a Diego, le digo, Duki es medio del pueblo, porque vos llegaste y pegaste onda con mi primo que está en la caja, con el profe que está ahí, con el que, y después, bueno, creo que la chupe, en el buen sentido, ¿se entiende lo que digo? Yo ya sé que, ¿entendés lo que digo? Sí, como, sí, sé que con Grego está todo bien, y fuiste a los detalles, a que yo te conté que estaba mi hermano jugando, y fuiste a charlar con él, y eso está buenísimo, y no lo pierdas. No, pero gracias, viene de eso que decís, de tu familia. Es así. Y en algún momento, porque tuviste una etapa medio oscura, por decirlo de una manera, sí, sí. Porque nadie te... No hay ninguna universidad para aprender a que te pase lo que te pasó a vos, ni ningún colegio. Bien. ¿En algún momento sentiste que se iba un poco todo eso a la mierda? No, todo eso no. No con la gente en general, sí con mi gente más apegada. Me pasó que
De repente estaba rodeado de gente que todo el tiempo me apañaba porque era yo, de los famosos amigos del campeón, que nunca me iban a decir nada. Y tenés 30 personas atrás diciéndote todo el día que sos el capo, que sos lo mejor que hay. Y de repente viene alguien y te dice lo contrario y decís, che, este me odia. Me está Cuando furriando. es todo al revés. Para con los demás, no, boludo. Yo creo que a cualquier persona que le pregunte siempre. Es que a mí me da una conexión especial, boludo. O sea, al día de hoy yo voy caminando, viene alguien, me pide una foto y yo la playa, boludo. ¿En Pero serio? es ¿Todavía te que pasa, te, me verdad? pasa, boludo, te juro que me pasa. No, es que algo que no me voy a acostumbrar y no me puedo acostumbrar. Y está buenísimo que pase así, boludo. Y me flipa. Entendí que son segundos, boludo, ¿entendés? Vos, ¿cuánto me puede tomar sacarme una foto, ¿entendés? 30 segundos. Un minuto, si se pone a hablar algo conmigo, está todo piola, boludo. Yo pierdo más tiempo sentado con el celular por ahí Sí. tirado, boludo. De repente me senté, no sé, tenía una hora libre a la tarde y en vez de hacer algo, estuve 27 minutos con el celular como un boludo, ¿entendés? Y yo en un minuto le di a una persona una semana, día de felicidad, ¿entendés? A Simón le diste Esa. 6 meses hoy. Bueno, pero. Fuera Simón tiró joda. 6 meses. Tenían que verlo a Simón saludando a Duque y le dio el puño y se quedó así. Está todavía Son así. esas vainas, boludo. Gente, no sé, que me. No sé, boludo, gente que me cruza y de repente me dice, no, amigo, yo una vez te fui a ver un show, boludo, allá a Mendoza, amigo, y me entraron a Luis con ustedes, con Neo y con Isi, y estuvimos ranchando, y después me llegó, una vez lo llamo a la estación, un pibe que estaba afuera llorando, estaba lloviendo mal, y Neo lo veía y Neo decía, no, hay que hacerlo entrar, hay que hacerlo entrar, y Neo se puso, se encabronó y dijo, hay que hacerlo entrar al pibito este. Lo habían echado dentro del boliche al pibe, lo volvimos a hacer entrar porque lo habían dejado solo afuera bajo la lluvia y siguió con No. nosotros. Ah, Y buenísimo. después de eso lo agarramos, lo subimos a Buenísimo. la combi y lo llevamos hasta la terminal. Y cuando estábamos saliendo del boliche, los tres amigos, tipo que se habían quedado adentro, y ninguno salió a acompañarlo, lo llamaban y decían, ¿dónde estás? Y le decían, estoy acá con modo diablo. ¿Qué vas a estar con modo ¿Puedo diablo? creer? Estoy con modo. Y fuimos, frenamos la combi en la puerta, los miramos salir por ahí y cuando se venían a subir le dije, acelerá, acelerá. Y le hicimos la joda que no íbamos a volver. Y Claro. el pibe lo llamó y le dijimos al pibe que le diga, esto para que vean que no me tiene que dejar tirado, no sé qué. Y fuimos, lo volvimos y lo llevamos a los cuatro pibes. A la estación. No, qué Y eso, impresionante. esos pibes, se lo van a contar a los Sí. nietos, ¿entendés? Y que hablen así de mí, que eso, uno hace que seas, entre comillas, inmortal, ¿entendés? Como los famosos mitos, va de boca en boca y la gente va contando esa historia. Bueno, vos sabés que Y. de vos se habla bien. Te pregunto si Sí, lo sí, sí, sabés, sí, sí, porque sí, a mí yo lo me sé. pasó que de que como mucho lo admiraba y había hablado con Momo un par y me dijeron, tranqui, que el día que te lo cruce vas a flashear para bien. Es una responsabilidad también eso, ¿no te da un poco de Bueno. paja si todos piensan que soy buen tipo? No, no, es que yo pienso que todos piensan que soy un loquito, boludo. Así Ah, ok. de, que te diga, modo diablo. Yo pienso que toda la gente me ve así. Entonces, como que no sé, Es verdad eso. Nosotros por eso, esperábamos a ese y por vimos a uno eso, que por buscaba las eso. botellas y no entendíamos un carajo. Es verdad, es verdad. Es un poco, pero Bueno, nada. bienvenido a Fernet con Grego. En este programa nosotros lo que tratamos de hacer es tratamos de hablar de los grandes temas de la humanidad mediante un Fernet. Son una serie de preguntas que son las mismas para todos. Yo Sí, no, ya terminó el primer vaso. necesito. Ahí te van a hacer uno más. Es el primer invitado que antes de que presentemos el programa se termina el vaso, lo cual es algo fantástico. Es la gente que queremos. Ya se tomó el fernet, mano. Y bueno, gente, ¿qué vamos a hacer, No, venimos boludo? con sed, venimos temprano, horario de tardecita. Bueno, se supone que intentamos hablar de los grandes temas de la humanidad mediante un Fernet. Es muy ambicioso, nunca lo logramos, pero es el Okay. horizonte. El primer tema es el amor. Mauro, ¿vos te acordás de la primera vez que te enamoraste? Y primera vez que te enamoraste no necesita ser de una chica, un noviazgo, que puede ser, o por ahí, no sé, creo que fue Lucas Lauriente o Lucho Mellera que dijo que se había enamorado de Flavia Palmiero en la tele. Digo, ese enamor o a una profesora, una docente que te enamoraste. Esa primera vez que hubieron mariposas, ¿te lo acordás? Me acuerdo de. Yo era muy chiquito, pero. Va, en realidad esto no me acuerdo, pero mi mamá siempre me Te lo contaba dice. que yo tenía Lo de dos hielo. años, creo, 3 años nomás. Iba a un jardín. Y me gustaba una chica que se llamaba Emilia. ¿En Que. serio? Sí, se ¿Vos llamaba querés que Emilia. salgamos en todos los portales con el nombre? No, ¿por qué? No, boludo. Ahora van a empezar a romper las ¡Claro! pelotas. Nada, no, es de verdad. No es No, 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 Emilia, está no es así, así. Emilia Emilia Mernes. Merne, nada, nada que ver, es otra señorita. Y creo que ella era un año más chica y como que no, iba a la fonoaudióloga, no hablaba muy bien. Entonces yo agarré y le dije a mi mamá, mamá, no sé qué, me gusta Emilia, pero tengo miedo de casarme, ¿qué nombre le vamos a poner a nuestros hijos? Así le dije yo. 3 años tenía, un enfermito en Ya la me pensé. cabeza. Nada, un enfermito en la cabeza, mal. Y después en la primaria, creo que desde primer grado hasta séptimo grado, tuve muy enamorado de una compañerita mía que se llamaba Chloe.
¿Chloé? Chloé se llamaba. ¿Te la acordás? Oye, haceme memoria, Sí, ¿te me la acuerdo. Sí, obvio, boludo, obvio. ¿Y pasó algo con Chloé? ¿Te No, nunca animaste a nada, decirle? nunca ¿Nunca le nada. dijiste? No, nunca le dije nada, nunca nada. ¿Qué relación tenían con Chloé? ¿De mirarla No, a de lo mejor éramos del mismo grupo amigo, estaba todo piola, nos llevamos piola. Ahí, Chilindrina. y nunca se enteró? No, no, no. No, no. ¿Se está enterando ahora, Chloé, que estuviste enamorado de No, ella? no creo. Andás a igual curte, no creo. Pero Por si ahí. se entera, un besito para Chloé. Chloé parece que quiere morir en este momento. Dice, no, Mauro, ¿por qué no me lo dijiste? Muy bien. Me encanta porque yo tengo 30, soy más grande que Duki y además no, claramente no soy trapero ni estoy en esa onda. Entonces hay un montón de palabras de él que no entiendo a veces. Y el otro día estábamos en Clutch y de la nada tiraste Chilindrina y Chilindrina. nos quedamos con mis socios, vos te fuiste y nos quedamos todos, ¿qué quiso decir? Y empezó a hablar del Chavo, digo, capaz es una referencia al Chavo que no entendemos. No, Y mi no. hermanito Jaime me dijo, creo que viene de Chile, Claro, creo. es de Chile. Estoy Chile, estoy Chilindrina. Me Ah, bueno, gusta. ¿Ahora la uso? ahora estoy con una que me va a decir cheto mal, digo cheto mantecol, o cheto maleficio, no sé, unas Cheto pares. Maleficio me gustó. Bueno, y después, si te acordás de la primera vez que te rompieron el corazón, si alguna vez te rompieron el corazón, ¿por qué te pasó? Sí, me pasó, me pasó. No sé si querés hablar del tema, no sé. Ah, no, Chilindrina, pero sí, me pasó. No sé, tranquilo, es como todo, es una etapa en la vida. Si les pasó que les rompieron el corazón, les voy a decir una cosa. Primero estén tristes, lo más tristes que puedan, lloren todo. No sean exagerados, obviamente, pero está re bien llorar, está re bien el duelo, está bien ponerse canciones cortavenas. Yo lo hice, todos lo hacemos, está buenísimo. Pero sepan que siempre que llovió, después el sol salió, así que más que tranquilos. Lo lindo es que la próxima relación vas a haber aprendido mucho de la primera, vas a ser mucho más maduro y lo más probable es que entables una mejor relación con una persona. Si no es así, seguramente sea la próxima y así consecutivamente hasta que encuentres a alguien que te va a acompañar y que estés cómodo con esa persona. Así que tranquilo, no pasa una. Pero sí, me rompieron el corazón y Me nada, gustó estuve. esa clase, ¡sacátedra de amor! Porque a mí Estuve. me han roto el corazón. Quiero el videito, quiero el clip para tenerlo en el teléfono a mano yo. He A las 4 de la tenido. mañana, el boliche, cuando me rebota, voy a escuchar eso. No es que he estado deep deep, boludo. La gente, por ejemplo, le gusta Gion Guía Fo. Gion Guía Fo, ese tema que lo grabé llorando, boludo. Y fue una canción que, bueno, hablaba de eso. Y he estado triste, triste, corte, que pensaba las pelotudeces más grandes que se pueden pensar del mundo. Y tranquilo, todo pasa y la vida es hermosa. Adele contaba, me voy a Adele, ¿no? Es muy trapero lo mío. Pero Adele Che, cuenta. Adele el otro día clavó en Spotify como Sí, 30 tremendo. millones en un día, Con el guacho. disco nuevo, con 30, ¿no? ¿Ahí sabes? Qué ¿No? locura, boludo. Sí, No, creo que con un 30. single, un single. Con un single, porque Un ahora sacó single. el disco nuevo, que siempre son con su edad. Y Adele en 19, creo que es el primero, que es ese tal famoso Rolling in the Deep, todas las canciones que conocemos de ella, habla de una ruptura amorosa todo el disco. Y en el siguiente dice que se fue a viajar por el mundo y a mirar experiencias porque sentía que si no le estaba atravesando algo era muy difícil. ¿Te pasa que es más fácil componer cuando estás dolido, cuando estás mal? No, cuando estás mal, no justamente. O sea, cuando te pasan Cuando te cosas, pasan cosas. estés mal o estés bien. Cuando estás mal te pasan cosas deep, pero cuando Claro. estás bien haces cosas lindas. Yo creo que, bueno, para mí, por ejemplo, yo escribo mucho lo que me pasa de Sí. verdad. O sea, la gente sabe que escucha mis canciones y no es que hice una canción fantaseando o hablando de. Hablo de cosas que me pasaron, que me pasan. Trato de ser bastante textual. Sí, sí, Entonces, sí. como que está bueno, boludo, que te pasen cosas, ¿viste? Yo, por ejemplo, me fui un viaje a Europa y me pasó tal cosa y está buenísimo porque sé que en un tema lo voy a decir, me fui a Europa y me pasó tal cosa. ¿Entendés? Entonces, es como eso. Y cada vez que tengo que recurrir, creo que, por ejemplo, la gente que actúa lo hace mucho, ¿no? Como Sí, de memoria buscar, emotiva. exacto, buscar ese rincón del cerebro que te ayude a palpar esa emoción, ¿no? Por ejemplo, si es tristeza, si es felicidad. Y cuando la, no solo cuando la Se escribís. me nota igual mucho. Cuando estoy Sí. mal saco temas tristes, Sí. cuando estoy bien saco temas como que estoy de no me agrado, cuando estoy enojado porque estoy enojado. Pero bueno, por ejemplo, ahora salió un follow. Y no sé, yo ahora no sé, estoy Chilindrina, no estoy Claro. en la de unfollow y todo. Pero por ejemplo, en la de unfollow voy y remito ¿A alguna cuándo te sensación del pasó? pasado cuando me pasó y digo, pum, Y ahí te bajás. escribo una carta y no, tomá, no te quiero ver más. Chao, unfollow. Y cuando la grabás también vas a ese lugar medio Sí, de sí. interpretación, de che, me Sí, acuerdo, re. de. Rey, igual no lo busco mucho, ¿viste? Como que lo bueno es que me pasa solo, boludo. Mal. Bueno, yo en Guía Fo cuando salió, boludo, hay unos videos míos, yo invité esto conmigo y lloro, boludo. ¿En serio? Sí, te juro. Y Re eras guachín, rapidito. boludo, Y en No pero. Y llores o No me llores, no me no me quiero que. llores, no toqué No, nunca en vivo, no me llores. no me llores, también estás triste. Esa También, sí, canción me gusta mucho, la pongo mucho. Yo soy de estar triste. esa canción está Herro Rock, que también estaba re roto. Fuck Love, todas esas Sí. canciones ahí eran re.
Está buenísimo. Sí, yo sigo una lista en Spotify que dice Duki Triste se llama. ¿En serio? Se llama así. Duki Triste. Y la pongo cuando. Y igual se cuela una de Bad Bunny, capaz. No, ¿qué onda? Si la lista la gente está esperando que llegue. Mucha gente me habla y me dice, Duco, yo te amo, pero estoy esperando que estés triste de nuevo para que hagas unas canciones, boludo. No, que va, claro. Y, y el chaval me pone, tranquilo igual. Yo voy a estar feliz y pobre, pero vos triste y con mucha plata, me dice. Claro, es como, negociamos una y una. A mí me dicen, sos más gracioso cuando te separás. Entonces es como. Que nunca puedo estar en pareja. Claro, la peor. ¿Y qué onda? Claro, pues ahí me pongo el pollerudo, pues eso. Me gusta. Y la siguiente, acordate que vos más que nadie, cualquier pregunta no, ya no la respondés. Yo estoy preguntando las que le preguntamos a todos. Sí, sí, tranquilo. Tu primera vez íntima. Sí. ¿Hay una historia o no hay una historia? No, no hay mucha historia, la verdad. Fue raro, estaba bastante en pedo. Sí, estaba muy. No fue muy eficiente. ¿Te importaba? ¿Tenías una mochila? ¿Viste que hay una mochila en los pibes en que hay que debutar? Porque ¿o te chupaba estaba un huevo? No. Fue. No sé. ¿Sucedió? Estábamos en pedo los dos y estábamos experimentando más que. Claro. Que otra cosa y nada. La primera vez no estuvo bueno. No sé, no estaba muy en pedo. Fue raro, fue raro. Uno estaba no sabe medio bien mareado. Lo que, no bien entendés lo que, está lo que tenés que hacer. Perfecto, perfecto. Sí, me dicen la playlist es posta. Claro que es posta, chicos, no miento yo en este programa, porque la voy a inventar a la vista. La playlist es posta. Sí, sí. No, es posta, debe ser posta. Es posta. Che, tenés una, está medio en boga el tema, tenés una canción que se llama Guandanara, la descubrí hoy. Uy, tengo una canción. Sí, un remix con Bizarrap también. Sí, Bizarrap le hizo un remix, sí. Pero es una canción que hicimos con sí, hace Neo. Mucho. Sí, pero bueno, la tema, bueno, no importa. Esa pasemos. Sí, esa pasemos. Es que yo sé lo que dice nuestro sí, perdón. La escuché hoy. Pero bueno, te aseguro que más reproducción habrá pegado estos días, sí o sí. Porque no pasa palabra. Vamos a hablar. Que no la escuche Wanda, me va a matar. Ey, Wanda, te re quiero, te juro, es la mejor combo, posta. No, mirá si tenés que dejar de decir a todo en Instagram y todo. Ya lo dejé la otra semana, pero no, boludo, no sabía. Lo sí, Cardi, a todo. De Cardi lo hicimos nosotros. Claro, lo hicieron ustedes antes. Viz agarró, le dijo, ey, Cardi, ahora tenés que dejar de seguir a todos al mismo tiempo que Duco, por el unfollow. Y salió la... Hubiera sido gracioso si vos también solo seguías a Wanda. ¿Por qué? Porque era, ¿qué pasaba, viste? Y ahí se enteraban que el remix era con los dos. Con Icardi y Wanda. ¡Pumba! Perfecto, exactamente. Muy bien. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta que es ¿cómo y por qué, en dónde entra el básquet en tu vida? Porque a mí me impresiona lo mucho que te gusta. Yo jugaba de chiquito, jugué de los... ¿En dónde? 5, 6 hasta los 12, 13 en Villa Mitre. Y nada, como que a medida que empecé a crecer tenés que entrenar, cada vez entrenás más y jugás menos. Y la verdad me dejó de incentivar, digamos. Entonces dejé de jugar y como que generó un resentimiento, ¿viste? No. Sí, mal, dejé de ver, dejé de jugar. Es más, iba a los lugares, estaba en cancha con los pibes, todos estaban jugando al básquet y yo, no me gusta. No, ¿en serio? Sí, así, posta, sí. Y después, no sé, como a los 19, 18, alguna que otra vez habré tirado, así, lo dejé ahí. Y el año pasado me pasó que cuando vi lo de Facu me se ve mal. Ah, volviste a cebarte. Sí, fue culpa de Facu. De Campazzo. Campazzo te volvió, te trajo de vuelta al básquet. Sí, bacho, mal. Bueno, gracias Facu, porque gracias a vos vino a Clachi, porque vino a Clachi hasta acá. Así que yo le debo todo a Campazzo. Entonces... Vos le debes todo a Campazzo. Muy bien, perfecto. Y nada, y fue eso. Y me permití volver a jugar, volver a encontrarme con el básquet. También tiene que ver mucho en la etapa en la que estoy, viste, que me alejé de todas las toxicidades que tenía y de toda esa mierda oscura y... Y dije, ¿qué me gusta a mí? ¿Entendés? ¿Qué le gusta a Mauro? Porque llegó un momento que ya ni hacía cosas, ¿entendés? Estaba todo el día ahí, como, en lo mismo, en un bucle. ¿No te pasa que en un momento vos sos un ser productivo? Productivo lo digo en el sentido de que más allá de que hagas lo que te gusta, todo lo que haces genera claro. Ingresos, genera reproducciones. Y en esa locura de ser una máquina generadora y un éxito, pensar en algo como un hobby, porque jugar al básquet es un hobby, que no tiene ninguna índole productiva, no. Te lo medio que uno inevitablemente lo corre de lado. ¿Hoy entendés el valor que te da psicológicamente relajar una hora? Obvio, pero una eternidad, boludo. Pero más, yo entro al juego, salgo y estoy clean, boludo, ¿entendés? Me decís, pusieron una bomba en el obelisco, andá a desactivar y lo saco al chabón, lo corro, yo le digo, es el cable rojo, pum, y la desactivé. Y está todo bien, no explota nada, ¿entendés? Ese level, ese... Es increíble, boludo. Corté
cuando sobrepasás la línea del cansancio y el cansancio te da más energía, ¿viste? Como, sí. No, es terrible, estás clean de mente, te sentís bien, estás relajado, es buenísimo, boludo. Y lo disfruto, me re gusta. Y lo mismo que te volví a decir antes, me encanta porque siento que cada una semana voy mejorando, ¿entendés? Y eso me vuelve loco, boludo. Para mí lo más zarpado que tiene el humano es eso, ¿entendés? Poder aprender. No importa lo que hagas, boludo, ni la edad que tengas. Querés aprender a cocinar, aprender a cocinar. Querés aprender a poner un aire acondicionado, aprender a poner un aire acondicionado. Es lo ¿te más estás cagando zarpado calor que y tenemos. Lo dijiste por eso no, un poco? No, boludo, no. ¿Quieres prender el aire acondicionado? Pueden prender el aire acondicionado. No, no, poner. Sí, colocando. Está bien. Pero nada, es medio eso, boludo. Y de repente ver que estás haciendo algo y vas mejorando, está buenísimo, me encanta, boludo. Y estás mejorando. Nosotros sí, te vemos, sí. Estás corriendo cada vez más. Y estás jugando ya hace bastante, desde la pandemia, un año. No, y en la pandemia no arranqué a saber hace poquito, boludo. Con los pibes de la plaza, claro, bueno, con los sí, que los, voy a jugar siempre ahí, que le mandamos un beso ahí al Emi, al Bauti, al Fran, al Chase. Empezamos a jugar, no sé, hará unos meses, boludo, como que te diga en mayo arranqué a jugar de nuevo. Empezamos a ir a la plaza ahí, pum, tiramos un tiro, me cebé y dije, uy, mirá este chabón que me había invitado, boludo, pues yo siempre leía los mensajes. No, era el peor. No, boludo, y justo vi que iba, no, igual vi que ibas a poner la cancha y te alé, cara rota, boludo. Man. No, no, yo feliz, estaba, le decía a los chicos, aparte empezaste a seguir a Clutch, no entendíamos un carajo. Che, ¿estás siguiendo a Clutch? Eso, se equivocó, no sé qué. No, pasó. No, es que seguía a Clutch y dije, uy, listo, cancha de básquet cerca. Y después vi que era tuya y dije, ay, por ahí, ¿eh? Vamos a escribirle. Bueno. Vamos a escribirle al pelado. Muy bien, perfecto. Quiero ir, volver un toque a la cuota musical y el momento este que estás teniendo vos ahora. ¿Vos sentís que hay una especie como de responsabilidad? Vos hablás de los palos, como de este éxito, de que sos hitero. Pero no, no. Siento que lo decidís por épocas tuyas, estuve como chusmeando mucho todo lo que haces y es hoy estás en un momento, bueno, con la temporada de reggaetón, con algo que es claramente comercial y piola, digo, a mí me gusta, a todos nos gusta, pero vas a Malbec y en Malbec, digo, ahí cada tema tiene un fondo musical distinto, hay una cosa más rockera, una cosa más tanguera, y ahí no hay una búsqueda tuya en qué pegue o pegue, hay una cuestión de que querías que el disco sea así. ¿Cómo decidís exacto para dónde vas en cada caso? Bueno, mi disco El Fin del Mundo justamente fue... Es esa obra de arte que vos querés mostrar siempre, toda tu vida. Es esa obra de arte que cumple con los requisitos técnicos, de inspiración, de gusto. Es como, ¿entendés? El currículum vitae que yo quiero que miren. Pasa que después, bueno, de repente... Pasa el tiempo y dije Malbec y es del Fin del Mundo, no me reten, me equivoqué, Malbec está dentro Ah, de... yo pensé que decías por el tema, ¿está bien? No, no, hablaba del disco en general, me cagaron a pedo. Ah, bueno, el disco ya sé que se llama este chico, lo estoy... Miren lo que voy a hacer, me obligan a hacer estas cosas que no quiero hacer. Esto es lo que aparece cuando... Está resarpado, esto aparece cuando que estás escuchando más seguido, ¿no? Sí, sí, no sí. No lo sí puede editar, ¿qué dice ahí? Dice Domingo Pampeano. Y arriba, mira qué boludo. Ah, esa, no, está buena sí, esa playlist, está también, está se la recomiendo. Está ahí, está ahí. Nada, lo que pasa es que de repente yo dije, bueno, muchacho, hace 4 años más o menos que venía haciendo música y dije, lo mío no es una moda, no es algo pasajero y como que hay que cumplir, ¿no? A la altura a la que uno está y busca profesionalizarse. Y dije, bueno, el momento de hacer un disco, de mostrar a la gente que estoy para quedarme y que puedo mostrarle el mayor nivel de lo que a mí me gusta. Y también quería dejar eso, es un cuadro, ¿entendés? Como una pintura que por donde la mires va a cerrar. Y era buscar que todos los temas conecten entre sí. De repente, ¿cómo haces que conecten? Elegimos buscar muchos recursos de rock and roll. Asan se metió, también se metió Yesan. Mezclamos lo digital con sí, lo sí analógico. Son dos palos, nada que ver y los la gente que, y la rompen. Claro, la gente que no entiende bien, lo digital sería una computadora, un programa de computadora como es el FL Studio, el Fruity Loops, el Ableton. Y lo analógico es lo que conocemos que viene en el rock, la famosa batería, bajo, guitarra. Mezclamos las dos fuerzas y empezamos a dejar pequeñas huellas que hacían que todos los temas se conecten entre sí y coincidan. Y fue esa búsqueda. Yo también lo que... Como que uno a veces, viste, era... No es que yo de repente decía, bueno, acá voy a poner cosas de rock. Yo empezaba a hacer el tema y... Las cosas van pasando todas solas, ¿viste? Hay como un sexto sentido que te dice, uy, acá va bien esto, acá va bien lo otro. Y después va buscando empatar todas las canciones. Se nota mucho la influencia rockera, sí. Eso sí hay lo pedimos. De rato es una cosa medio Green Day, medio de sí, cuando nosotros sí, éramos muy pibes. Rockera, muy rockera de, bueno, justamente ese rock 2000ero. Sí, 2000ero, que a mí me encanta.
En Ticket, ¿no? Estaba En como. Ticket, tenemos un tema con Queda muriéndome, que es Ese, Racía, en en ese, exacto, Sol. exacto. Sí, que tenemos el. Sí. Arranca que podría ser una La canción, sí, de los Red Farmato. Hot en el 2002. Y se ponen a rapear arriba. Ese flash. Y lo que me había pasado a mí es que de repente todo el tiempo escuchar el beat y el rap y el bombo y la caja me había cerrado el cerebro. Entonces quería salir más allá, boludo, poder hacer melodías distintas, cambiar las letras. Y por eso fuimos un toque al rock de búsqueda. De hecho, todos los temas tienen guitarra eléctrica y la mayoría los arrancamos desde una guitarra. Y está lindo César cuando ves tocando. un video tuyo, te iba a decir, cuando ves un video tuyo en vivo, como el que hicieron en el sur o en cualquiera de tus recitales, que está en plano esta magia entre lo analógico Y y lo lo digital, porque digital. lo ves a Asan en la computadora y Exacto. está César con la. Y está Exactamente. lindo verlo ahí. Y está bueno ese lugar que vos le das, que creo que a partir de Bizarrap por ahí se hizo más común, pero en el caso de Bizarrap es el frontman, es el tipo famoso. En tu caso lo sos vos, y sin embargo en tus redes aparecen todo el tiempo. Está Asan, está César, está Club Hats, está. Vos le das ese valor al productor que te Obvio. acompaña, está bueno eso. Y bueno, es que bueno, si vamos a la realidad del productor es la mitad de la canción, boludo. Es muy difícil. Pasa mucho que yo las canciones que hago las hago por el beat que elegí, ¿entendés? Que la misma canción la monto en dos beats y es buenísima. Van muy de la mano, boludo. Entonces sería muy hipócrita de mi parte desmerecer su trabajo o salir a decir que todo lo hice yo y que el tema la rompe porque soy Claro. yo. No es así, son dos fuerzas, boludo. Igual el niñito diría mucho beat, pero la rompe, ¿no? Ojo. ¡Ey! Mucho beat, pero la están rompiendo. Ese niñito que lo No, vio bailar no, no. ustedes también. El pie ese la rompe, Un boludo. Es un capo el loco. pibe ese. El beat, amigo, el beat. No, una maravilla. Sí, exactamente. Sí, ahí dicen al productor y también a la gente que lo sigue, ni hablar. Pero te pasa porque en este disco. Dentro, digo, hubo un claro hit que fue Malbec, que fue el que yo sin querer nombré, y el resto de los temas, lógicamente, la rompieron, tuvieron millones de reproducciones. Pero Duki en la casa está, pregunto, no tengo ni idea, está pensando, che, hace 2 meses que no estamos top 50 o te chupa un huevo. No, no, bueno, Un me poco, chupa, vamos a ser la verdad. sinceros. Yo cuando me pongo para algo, me pongo para algo. Entonces yo dije, voy a sacar el disco, termino de sacar el disco y Y van yo a me ver. vuelvo a subir al caballo Y y ahí van a ver. voy a ser top 3 de Y lo Argentina. fuiste con un montón de canciones. Entonces fue eso, boludo, y yo lo digo, arranqué el año con 6 millones de oyentes mensuales y ahora tengo 13, lo dupliqué y un poco más. Tiene mucho que ver, boludo, yo también sé. ¿Sabés lo más importante? Yo cuando estoy tocando un tema como Volando Bajito, estoy hablando de mí, de cómo yo veo la vida, de las cosas que me gustan. Entonces, a la gente le puede gustar, puede conectar, pero la letra no termina hablando de algo de lo que ellos se van a sentir Claro. representados. Cuando yo estoy haciendo un reggaetón, hablo de ruptura, de amor, de una Vas más chica, fuerte de al humor y a la algo que alguien identificación. lo pueda cantar y que le guste y se sienta representado. Y pasa ahora que también estamos en una época tan fea. Que lo más lindo es salir de joda, escuchar música que está buena. ¿Y dónde está la joda? La música que se baila, que está en la joda, que se ponen los Sí, boliches. ya Entonces, no queremos pensar más vamos ahora. para ahí, vamos para ahí. ¿Eso lo No, pensás vos mi. solo? Está Fede, que le mandamos un saludo a Fede Lauría, digo, hay un No, laburo. no, no. Eso lo elijo todo. Fede, un capo, Fede nos reacompaña, obvio. Digo, No, hay. pero eso es No hay una todo. cosa de más, es decisión tuya, no es que No, una no. estrategia de marketing, No, las no, decisiones todas son tuyas. mías. Y vos decís, vamos para acá y yo te acompaño para poder ir de la Exacto. mejor manera para allá. Exacto, cuando yo lo llamo a Feli, digo, hey Fede, estoy para ir a romper el mainstream, vamos para ahí. Si yo lo llamo a Feli, digo, Fede, no quiero meter dos entrevistas, me chupo modo todo, estoy modo indie Sí. duco, estoy modo indie duco. Tenés eso de bueno vos igual, que te respeta mucho. Que por ello esa gente llega un poquito más de conocerlo, te respeta mucho el under, por decirlo de una manera, y a la misma vez te idolatra todo el mainstream. Lograste un poco las dos cosas. Y sí, está bueno eso. Costó también un poco. Al principio medio que era raro, ¿viste? Porque la posta es que no había nadie haciendo esto. Entonces Claro. veníamos todo el under y todos los raperos que me veían ahí era raro, ¿viste? Como que yo no era trap, yo no era real, yo no era. Y por eso tenía que llegar a todos lados así, con cara de malo, pudriéndosela todo, que estaba todo mal. Claro. Y bueno, y después con el tiempo las cosas van cambiando. Yo siempre supe que. Nada, eso, cuando más o menos decido ir para ese lado, para ese mainstream, pongo el ojo donde. Pongo la bala donde pongo el ojo. Exactamente. Y aparte de decir, bueno, decido que voy para acá, decido que voy para allá, tenés algo que es muy parecido a lo que hace Coscu también en el palo del stream, que es que. Te importa y te involucras en que le vaya bien a tus compañeros. En realidad todos, si podés, pero lógicamente Esto, más a los que sí, tenés más obvio. cerca.
Obvio, es. ¿Está en tu agenda eso? Decir, bueno, yo que lo veo en la cancha a veces a Luchito, digo, pibes que ya la están rompiendo, pero que si vos podés ponerte en un lugar de padrino, lo haces sin ningún lugar a dudas. Yo creo que es como. Siempre nos diferenció eso, que entre los pibes nos queremos entre todos. O sea, a ver, yo creo que es un ida y vuelta, ¿no? De repente se nota más el efecto porque yo no sé, tenía más gente que me escuchaba y me seguía, entonces parece que, uy, Duco le está ayudando a Luchito. Pero Luchito me ayuda una bocha a mí, ¿entendés? Claro. Yo en los momentos que peor estaba, Luchito estaba a mi lado, yo me siento con Luchito, voy al estudio, lo escucho hacer algo y aprendo, y digo, guacho, mirá qué zarpado lo que está haciendo Lucho, y aprendo de él. Si yo estoy estancado, paré un día, lo llamo a Luchito y le digo, hermanito, vamos a grabar algo y escucho algo de él que me hace estrar. Entonces, es ida y vuelta, boludo, la realidad. Aparte los pibes Una que vez vienen, la gente tiende a juzgar, ¿entendés? Porque dicen, ah, Duco está repegado, entonces Duco le está. No, la cabeza la chota, boludo, ¿entendés? Todos ayudamos y pusimos nuestro granito de arena, boludo, desde el día uno. yo Y es así, boludo. me río porque te he dado una fiaca bárbara que encima de dar una mano, la gente quiere decidir a quién le das una mano. No, Que es un chiste, es como, ¿y ¿a quién quién está está dando una haciendo mano? qué? Claro, ¿Viste? y Como que por. ahora de repente van a saltar y decir, no, porque, no sé, así, siempre lo mismo, tratan de no sé, eso, flashean conspiraciones que no existen, quieren Claro. ser opinólogos. Y la verdad es que a mí los pibes me dieron tantas cosas como yo le di a ellos, boludo. Y si yo voy y me hago un tema con tal, es porque me encanta lo que hace y porque yo me nutro de eso y me encanta. Y si yo subo al escenario a tal, es porque me encanta la música que hace y pienso que mi show quedaría increíble. Y me está dando algo a mí también, boludo. No es que yo estoy. Claro, es como dicen, antes lo criticaban todo a Alicia. Y Alicia, nosotros, a Sí. toda la mayoría, más allá del talento que teníamos, nos dio un piso, guacho, hizo el quinto escalón y nos hicimos conocidos por eso y nos acostumbramos a batallar ahí, nos dio un re piso, guacho. Entonces cualquiera que te venga a decir que no le debe algo a Lisi, te está mintiendo, boludo, ¿entendés? Claro. Entonces cuando la gente venía y criticaba y decía, no, el Duco está con el Lisi porque no sé, o el Lisi está con el Duco, estamos juntos porque somos Sí, hermanos y porque se conocen de compartimos antes, todo, claro. y antes de que la gente lo sepa, nos damos mil cosas y no es que uno se está colgando de o haciendo de. Es básico, Sí. boludo. Y es el pensamiento que ayuda a evolucionar. Lo otro no sirve, boludo. Míralo el gordo ahora, Lizzy, que está empezando a streamear, boludo. Lo trajo al Sixto, lo trajo al HDR. Pibitos Nueva Sangre que le están rompiendo. Hace 20 años atrás, boludo, llegaban los pibitos nuevos y le cortaban las gambas. Decían, no, no, que no suban, boludo. La televisión. Sí, ¿Por lo qué la mismo. televisión se fue para atrás? Porque los mismos 40 Sí. tipos querían comer ellos y no Sí, querían que sí. venga la nueva Nada. generación. ¿Me entendés? No hay un periodista de 20 años que entienda lo que estamos haciendo nosotros. No le dan lugar, No. boludo. Y antes las cosas eran lo mismo, Por eso boludo. existe Fernet con Grego, pa. Va psicología. No, pero parece, pasa, es exactamente así. Y es loco que ustedes lo vean también. A nosotros, a mi carrera, o en algún momento yo quise ser conductor y miraba para arriba, yo a Marley, por nombrarte a uno, lo amo, pero estás un montón. Y miro y digo, ¿cuándo? Son tres canales. Hay 10 conductores, no va a haber nunca lugar. Que cumplí 50, se me pasó. Y es verdad que Internet, o más que Internet, esta nueva generación abrió un lugar donde Coscu, volviendo a ese ejemplo, cuando Martín me conoces un montón, y Martín sabía que yo no era el palo de tuyo, cuando escribo, che, quiero meter un piecito a ver si me animo. En la tele me hubieran dicho, chupá un huevo, si no estabas acá, ¿qué te vas a sumar ahora que te está caminando? Me dijo, vení, hacelo con el respeto que vio que yo lo estaba encarando, y eso veo que está en el ida y vuelta. Bueno, son muy amigos ustedes, de hecho. Sí, yo me mato. Nos pasó que más o menos a la misma edad y al mismo tiempo nos empezamos, cada uno en su movida, ¿no? Pero como que agarramos un barco, nos hicimos capitán de nuestro barco y empezamos ahí a remar. Y yo siempre lo digo, Marto veía muchas veces un hermano mayor y alguien que me quería bien y me quería porque era yo, ¿viste? Sí, por dos. Siempre me apoyó en eso, boludo, el chabón. O sea, me ha bancado muchas cosas, Marto, y siempre eso, me quiso bien y ahora que me ve mejor. Él me dice que está muy orgulloso y todo. Siempre hablamos mucho de esto, ¿viste? Como de. Por ahí vale mucho más la pena que yo lo que tengo lo reparta a dos personas que van a hacer y van a construir mucho más que yo quedarme con todo. ¿Entendés? Como. Todas las personas tenemos un límite y un techo. Entonces, si de repente yo descubrí cómo hacer el fuego, por ahí venís vos y descubrí cómo se hace, no sé, ¿entendés? Cómo Sí. funciona la electricidad. Y viene Carlito y es así, tres cabezas piensan mejor que una. Entonces lo que siempre queríamos nosotros era hacer que cuando nosotros subamos, la gente que esté con nosotros suba para acompañarnos, para darnos una mano y mismo para esto, boludo, para que cada vez que vos estés atascado o necesites una opinión, tengas una opinión válida de alguien que está pasando por lo mismo y que encima es tu hermano, boludo, ¿entendés? Y tenés el orgullo de trabajar con él y compartir la pasión. Y se ponía cuando hablabas de esos amigos del campeón que te dejaban pasar toda o que por ahí estaban
disfrutando de la joda. Por ahí no lo hacían de malo, por ahí se intimidaban con tu figura o lo que fuera. Sí, no, es que yo creo que también fue mucho eso. No es fácil de repente, boludo. Yo voy por ahí no me da cuenta, pero después de un tiempo y cuando hablas con la gente, todo decís corte, boludo, qué fla. ¿Vos sabías que los pibitos se preocupaban? Yo me acuerdo de hablar con Jaime, por ahí no quiere que lo nombre. Ahora vos lo conocés, hoy tiene 17, pero Jaime hace 4 años que vos, creo que fue la época esa que por ahí estaba un poquito más complicada la cosa, me venía a hablar preocupado de vos. No te conoce, o sea, era su ídolo. Y yo, como te laburo algo medio parecido, le decía, es muy difícil la que está pasando. Y él me decía, pero no tiene alguien preocupado, como si vos fueras su hermano, eras y sos su ídolo. Me decía, pero no hay nadie que le diga que no. Y le digo, es que es muy difícil que la gente que está alrededor le diga que no, porque tienen miedo que los raje. O no lo digo mal, sino como, no, loco, acá es así. Y digo, ahí figuras como tus viejos, figuras como Martín, que dijiste en la caja negra, que te hacía la de, ¿cómo era? La de hielo, no entendí eso. Sí, como que me hacía la del hielo. Desaparecía. Sí, no, me lo cruzaron en algún lugar y si me veía que yo estaba en una, no me hablaba. Ah, sí. Pum, así nomás. ¿Y a vos te pegaba eso? Claro. Entonces yo si lo quería ver a Marto, tenía que ir a la casa a verlo a él y tenía que ir bien dormidito, descansadito, y me quedaba todo el día con él jugando a la compu y era esa. Qué importante igual tener un amigo así. Obvio. Y él sabía, yo iba y yo no le decía nada, porque yo, bueno, eso, me cuesta mucho exteriorizar, ¿viste? Me cuesta bocha. Yo si estoy mal no te vas a enterar nunca en tu puta vida. Tipo, es imposible, me vas a ver siempre, pum, la mejor. Entonces me cuesta mucho exteriorizar. Y Marto, no, o sea, él no me corté, él ni necesitaba escucharme. Él sabía que yo iba porque yo estaba mal. ¿Entendés? Y necesitaba vení, eso. Los boludos, vení, y ya los pum, exacto, y era eso, boludo. Y sentís, digo, lo contaste igual y no me gusta repetir en las entrevistas, lo contaste un poco ahí con Leiva, con Julio, le mandamos un saludo, de que en un momento vos dijiste... No, mi gente no se merece esto, yo no me merezco esto, pero digo, ¿qué te hace hacer ese clic en la cabeza? Digo, ¿te pegaste un susto? No, frenamos, la realidad fue que frenamos en la pandemia, boludo. Yo desde 2017 que arranqué a laburar y no dejé de laburar nunca. No hubo un fin de semana que no estaba tocando. Si no tenía una fecha, tenía dos, si no tenía dos, tenía tres, si no... Y te puedo preguntar, pero porque me divierto, a mí me gusta mucho la joda. Yo si fuera vos, ya hubiera muerto, básicamente. Te lo digo de verdad, en serio. O sea, con lo que me pasa a mí, creo que voy a morir pronto. Un beso para mi mamá. Así que me imagino, ¿no están dando esto? F, ¿qué quiere decir F, chico? Soy viejo, dígame, no anda. ¿Qué es F? F, F. Ah, F de que vamos. Bueno, muy complicado. No. Están como los chilindrinas de Duki. F para vos. Ah, ahora entendí, ahora entendí. Claro, decían F por vos, boludo. Claro, ok. ¿Cómo era? Un poco, porque sé que no es divertido, pero un poco me divertido. En esa dinámica de show, la dinámica tuya era show y te la pegabas, ponele. Sí. ¿Por qué no éramos amigos ahí? Sí, no. No, pero 2 días despierta, sí. ¿En serio? No, locura. Hemos hecho cosas, nosotros éramos modo diablo. Rockstar, no, sí, no, era la canción. No, bueno. La gente que nos conoce y que nosotros éramos posta, pero... ¿Qué era el primer grupo con Neo y con Isi? Y aparte, usted... Yo, posta, fuera de joda, yo me podría haber muerto tranquilamente. De verdad, ¿De verdad? No, de verdad. Y hay una, no hay una cosa que te hace sentir como... Está mal lo que voy a decir, pero también está bueno un poco. Es, che, me debo a que la vida me dio una segunda oportunidad, pero también, qué zarpado, loco, soy alto samurái que sobreviví, ¿no? un poco de las dos. Un poco de las dos, pero bueno, también es eso, como... Bueno, volviendo no lo un digo poco para que tienten a la vida e intenten ser como... No, se entiende, pero digo... Nada, volviendo un poco a lo anterior, me pasó que frené en la pandemia y empecé a como encontrarme más conmigo y con Mauro. Sabés que antes como que me hacía mucho la víctima, ¿entendés? Tomaba una posición muy cómoda, boludo. Tomaba una posición muy cómoda, muy hipócrita, que creo que muchos famosos toman a veces, y es como, uy, no, porque no puedo salir y no me dejan ser, y... Fuck that, boludo, eso no existe, boludo. Y yo los mejores momentos que tengo de mi vida son culpa de la gente que me sigue, ¿entendés? Los momentos más piola que me acuerdo, estaba arriba en el escenario, había gente abajo, dejando de lado momentos personales que son lindos. Yo cada vez que pienso en felicidad, estaba yo arriba de un show tocando, la gente ahí. Y nada, boludo, le debo todo a ellos. Y de repente fue eso, un día empezar a... Yo hablo mucho con mis seguidores. Estoy en grupos de Instagram, me meto y hablo. Tengo un grupo que se llama, siempre lo digo, el Rayo McQueen, una así, me meto y hablo. Y por ahí me habló alguno, eso que te ponen día 172 hablándote. Y de repente empecé a ver y bocha es de gente así hablándome. Y yo decía como, qué ejemplo le estoy dando al mundo, ¿entendés? Claro. Como de horrible. Y
Suena un poco cursi, lo dijo el tío del Hombre Araña, ¿viste? Pero sí, todo poder conlleva una gran responsabilidad y es así, boludo. Y mi mínimo deber era hacer que pibe como Jaime, ¿entendés? Sí, obvio. Disfruten de la música y la amen, porque era lo que yo hacía, boludo. Y de repente les estaba metiendo en la cabeza una presión. Es que yo me había puesto horrible, medio hater, boludo. Siempre me gustó tu música, pero me había puesto medio hater, porque yo me veo el otro extremo, de hecho, por demás, acá lo hablé, la nota no es sobre mí, pero de ser demasiado políticamente correcto, porque mi vieja siempre me decía Jaime y Simón te miran, estos dos. Mm. Entonces yo el otro día no podía ni contar que fumaba porro, una vida mierda la mía. Pero me pasaba que era como loco, este es el ídolo. Y cuando creo que fue que te vi ahí en Caja Negra y en alguna, de mandársela a los pibes y decir, che, miren cómo está este chabón. Está buenísimo porque realmente se refleja, realmente hoy los pibes quieren ser como vos y hoy ser como Duki es meterse en el estudio, grabar todo el día, ir a hacer deporte. Nada, está piola eso. Gracias, maldito. Si se pone, me lo quiero chapar un toque. Para, bueno, fumó en el griego banco. No, para, basta. Bueno, ¿le vamos a dar los regalitos? Sí, hay unos regalos acá de la gente de Preservativos Max, que se me apagó el cartel, deben estar muy contentos con eso. Muchachos, de verdad, fuera de joda, fuera del chiste, porque todos empiezan a hacer la pelota y dicen, hice una propaganda de preservativo, usen forros, cuídense ustedes, cuiden a la persona con la que están al lado, no hagan boludeces, un hijo conlleva una gran responsabilidad, ustedes no pueden ni limpiarse el culo ustedes solos. Tíralo. No traigan un niño al mundo. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que acabo de decir. Y realmente acá, con los sponsors, ha venido gente a querer darnos dinero raro. Los chicos, mis productores lo saben, la semana pasada de hecho. Y si yo agarro un sponsor acá, que en la tele no sucede, por eso me fui, considero que es algo que está bueno. Que además de que me da un dinero a mí, y yo con eso pago el alquiler, está bueno lo que estamos vendiendo. En este caso, son los preservativos Max. Y te regalaron esto. Me viene joya, abrí, fíjate lo que hay. ¿Activa la vida sexual de Duki? ¿Puedo hacer esa pregunta? ¿Qué? ¿O fue WhatsApp? Pasa, estás con mucha cosa. ¿Cuándo? ¿Estás en clase todo el tiempo? Estoy en clase todo el día, boludo. No, la verdad que no, boludo. Mira, ahí tenés. Opa, ¿esto? Epa. ¿Qué me regalaron? ¿Un mate, boludo? ¿Es una matera? Sí, un mate. ¿Sabés que no tomo mate? Bueno, empecé en realidad, porque yo tengo una teoría que los caras tatuadas. Gracias, Max. Le mando un beso, Colta, Perfecto. No, la rebeliaba, se la voy a cerrar, la rebeliaba. Se recalentaba con el chico. No lo puedo cerrar, la concha de la gorra. Nada, mentira, Max, la se mejor. Se cayó Max, chicos. Los caras tatuadas no tomamos mate, pero bueno, me empezaron a romper las bolas para que tome mate. Para esa frase, para, sí. Deja de pasar. Los caras tatuadas no toman mate. No, es una realidad, traigan, los podemos hacer en un programa, los paramos todos. Los caras tatuadas no toman mate. No sé por qué es y cuando te tatúa la cara te toca algún nervio que no tomas mate o por qué mierda, pero no tomas mate. Entonces, hace poco ahí con el Big One Pum y compañía empecé a tomar de a poco un poco de mate ahí, pum. Me gustó, de repente ¿Y te maquillás dieron... cuando tomas mate? ¿Cómo me maquillás? Para que no estén los tatuajes, un chiste muy malo. No lo entendí. No, bueno, muchachos, nos vamos al corte. No. Me voy. Con eso quiero llenar el Maipo, chicos, perdón. Tenía que tirar un chiste bueno en toda la nota y ya la cae. Están devolviendo entradas, pero no importa. Así que nada, he probado... Sí, están leyendo que me están... He probado el mate. Te están dando con un caño, sí, me están dando con un caño. Están dando con un caño. Son terribles. Están dando con un caño. ¿Estás para jugar, Duki? ¿A qué hay que jugar? Vamos a jugar algo relacionado al Fernet. ¿Te animás? Dale, sí. Vamos a ir al... Tenemos dos estudios. Se llama... Por eso, vamos a tomar allá. Ah, ¿hay otro estudio? Hay otro estudio. ¿Esto qué te pensás que es, boludo? ¿Me estás jodiendo? Te trajimos al primer nivel. Vamos a hacer una cosa, se llama 70-30. Tenés que probar fernet chiquitos y decir cuál y adivinar es 70-30? La graduación, cuánto tiene claro. Uy, vamos. Pará. Te voy a decir una cosa, hay 6 graduaciones, tenés que adivinarle la vara. La más fuerte es 20-80, o sea, 20 de coca y 80 de fernet, durísimo. Okay. Duro como... Bueno, 30-70, la que le sigue... ¿Vos también jugás? Yo ya jugué, pero si querés jugar también. Okay. No, jugás vos contra el resto. Dale. Momo, tu amigo Momo, hizo puntaje perfecto. Y me obliga a decirle a todos los jugadores que vienen acá que ya están cogidos por Momo de antemano. ¡Ah! Acá el tirado, a ver, vamos, dale. Dale, listo, te lo leo ya, perfecto, vamos. Che, ¿el nombre de tu madre? El nombre de mi madre es Sandra. Yo lo diría saber, Sandra. Me cayó muy bien tu mamá. Es una capa, Sandra. Lo que más me gustó de la nota era que se emocionaba cada 2x3. Me daba mucha ternura. ¿Está bueno? ¿Estás orgulloso de que tu papá esté orgulloso de vos? Sí, una ocho. Yo lo tengo unos papás que son... Una masa. Los amo, de verdad son una masa. Siempre me bancaron en todo, me enseñaron cosas hermosas y... Pero nunca, o sea, nunca me faltó nada.
Y nada, es re lindo. Me enseñaron cosas hermosas, ¿viste? Como... ¿Le dedicaste una canción entera a tu madre? No. ¿Lo vas a hacer? Ahora que lo dije en cámara, capaz que tenés que hacerlo. No, es que mi mamá me rompe las bolas siempre, quiere que haga un reggaetón. ¿Un reggaetón quiere? Un reggaetón quiere que la... Un reggaetón quiere que la... Así que nada, estamos ahí en la búsqueda. Qué difícil, es muy difícil. Algo con perreo, la madre, es raro, es raro. Santa, pedimos, vamos con un tema más tranqui, ¿no? Una otra cosa. Bueno, tres grabaciones. 2080. A ver. 2080. ¿Estás seguro? Pará, bestia, porque es de a uno. Sí. Pará, yo te tengo que controlar igual. Ok. Tenés que darlo vuelta, más pará. Fuerte, mirá. Ok, no, podés comparar en uno. Hacé lo que quieras. 20-30. Pará, es de a uno y vas dando vuelta. ¿Me podés escuchar? ¿Entendés? Ah, boludo, ya no me olvidé cuál era. Pará. Uy, este 20-80. Era el de acá. No, el de acá. 80-20. 80-20, empieza. 3-3, va por Mauro. 30-70. ¡No, mirá! Mirá, pará. Este es el que pará sigue. Pará que no llega a notar la productora, ¿qué le pasa? 40. No. 60, le pegó. 50-50. Choreate un poquito, pero te lo doy. Pará. ¿Por qué porque lo dijiste cuando le diste vuelta. Ah, pero ya Ricardo. No, es que lo tomé en orden, ¿sí? Lo estoy tomando en orden. Antes de dar vuelta al papel, lo estoy tomando en orden. Sí, lo estoy tomando en orden, para que sepan. Quedan dos, o sea, las posibilidades son que te lean los dos que faltan. Faltan 40 y 30, ¿no? Sí, tiene razón. Para ahora le digo, para sumar nah, los puntos. Nah, busca la replay, las clavé todas, las estaba tomando en orden, para que vean. La está clavando todas. Está bien. Y es increíble lo que estás generando. Es el mejor... Si crees, No. Venís increíble. Yo quiero que lo gane ahora, quiero que lo empate a Momo. Ok. Porque de verdad lo estás haciendo. Me quedan. ¿Cuáles le quedan? 70-30 y 60-40. Exacto, 70-30 suma el doble de puntos. Le chupo un huevo todos los puntos, pero si pega todo le digo que lo ganó y listo. Podés comparar. Uy. Ok, este es el que sigue. No era. Era esta. Era este. Me cagaste, boludo, porque yo lo venía clavando todo uno a uno, boludo. ¿Te frené yo? Me cortaste. ¿Te frené yo? Amigo, le hice increíble. Ni vuelta a los papeles, empecé a tomar todo uno por uno en orden. Nada, igual les voy a contar algo, muchachos. Tal vez Momo lo sabía. ¿Cómo te das cuenta por la cantidad de gas que tienen? Es muy fácil, boludo. No importa el gusto que tenga. Voy a ver la cantidad de gas y me voy a dar cuenta por el color. No, si no es tan así. No me destruyas el juego de esa manera. Pero es así, boludo. Sí, lo hice por eso. Por eso, antes, mirando, ya sabía cuál era. Y pero al final le erraste. Y le erré porque tenía mucha cantidad de gas. Cantidad de los dos. Bueno, pará. Te voy a decir una cosa, si todos se quejan de lo que no tengan... ¿Dónde está el de 70-30? Bueno. El de 70-30 lo tenés que fondear y sumás 5 puntos, así te ponemos seguro. ¿Este es o el otro? Ese es. ¿Te querés que te tome el de 80-20? No, el 80-20 es medio. El 80-20 es medio y suma también. Es medio. ¿Suma? Pero lo hizo el Momo, medio. Medio, porque mucho te vas a... Te llevo un examen. ¿Este suma un punto más? No, el de allá, que es el livianito. ¿Así lo empata el Momo? Sí. No. Queda segundo, pero... Quedó segundo y lo hice de una manera muy loca, a la gente sí, le gustó. Sí, no, fue el mejor de todos. Lo digo de verdad. Momo me va a decir chupapija de Duki, pero no me importa. Segundo queda 30, queda segundo. Dejame y porque ser. Fondió el 80-20, va segundo. Porque fondió este, nadie lo quiere fondear. De hecho, el otro día las chicas no lo quisieron tomar. ¡No! Ah, se moría, no entendía. Yo digo, tiré un pasito de baile, entendí yo. Él lo hice muy rápido, Sí. Tenía que haber disimulado mejor, me tenía que hacer un poco así, te hacía flashar. Aparte, yo te digo pasa que no soy bueno. No, sí, en el de. Me voy de papel. Hoy le quise hacer la joda de que no llegaba y. No, un chiste y no me salió. Le mandé un audio y le dije, Grego, te digo la verdad, amigo, necesito que me atienda porque no sé si voy a llegar. Y cuando me llama, lo atendí. Lo atendí y me cagué de risa, boludo. No pude aguantarlo. Me gustó que no lo haya aguantado, porque para mí fue más tranquilo. Todo bien, boludo. Escuchate, me recagó la última. Te cagó la última, saliste segundo y lo que te digo es la próxima yo vaya a tirar de tres, venía a marcarme, pues van adentro. Sí. Wow. Vamos y volvemos al otro estudio, la rompiste toda. Duki, la rompió toda. El 70-30 estuvo patrocinado por los amigos de Crypto Market. Es una tienda online donde puedes comprar productos o pagar servicios como la luz, el agua, el internet con criptomonedas. Lo bueno es que si entras a su web y no ves algo que querés, lo llenas al formulario y decís, loco, yo quería comprar un aire acondicionado con cripto. Bueno, te lo consiguen y te lo pasan al valor de cripto si no usas efectivo común. Vos sos top y usás criptomonedas, que es el futuro. Bueno, con este negocio y a poner que tenés una cancha de básquet, como justo tengo yo, y querés que la gente pague con cripto, Duki viene a pagar la cancha y aquí pagar un cripto. Bueno, llamás a CryptoMarket.com @CryptoMarket. Le agradecemos a la gente de Sono Divino que bancan la parada y les gusta el programa. Aguante. Esta seguimos.
¿Te gustó cómo lo tiré? Sí, bro, está bien, me gustó. Está bien, che, te diste unos buenos saques de Fernet. Todo bueno, saque. ¿Estás bien? Estoy bien. Igual sí, llenaría hacemos, un poquito. Sí, hacemos otro. Yo voy a tomar otro. Para ir con menos Fernet para. Sí, más tranquilo. Sí, pues en 10 minutos estoy en la cancha. Ah, y viene pizza. Pizza, estoy. ¿Estás para comer pizza? Sí, estoy para comer pizza. Sabía que. Sí, no, metí el Titanic. Gracias. Che, el micrófono funciona como la verga este. No tenía que decir eso, ¿no? No, ¿este anda piola? Hola. Sí, el de Duque, hola, el boludo, ¿cómo hola. Me discrimina? Claro. El que está ahí pegado le anda bien. Estoy enojado, boludo, porque perdí, boludo. Sí, saliste segundo. Madre, fuiste boludo, cogido por Momo. Nah, bueno, ya me tiran esa, boludo. Este es un pelotudo de bárbaro. ¿Estamos en vivo? No, pensé que iba a estar mirando, porque pensé que iba a estar mirando. Mirá, mirá los pibes, qué buena onda. Ah, me dio ternura. Mis amigos mandaron toda una foto de dónde lo están viendo. No. Son rebarderos en el chat. Lo están mirando 10.000 personas. Tranca palanca, mi rey. Tranca palanca. Un beso para las 10.000, los quiero mucho. Guarda. Me durmió de grego, es verdad, me durmió grego. Estaba haciendo. ¡Ey! Estaba muy clean. Nunca había visto eso que pasa en este programa. Tremendo. Amigo, terrible. Me corté el flow. Sabes que igual ahora que lo pienso, pequé por algo. ¿Qué pasa? Si vos tratás de buscar primero cuál es el que más Fernet tiene, el Fernet te va a invadir todo. Entonces después cuando quieras volver es jodidísimo. Tenés el tendría que haber arrancado del más suave al más complicado. Es inteligentísimo este pibe, loco. A mí, yo de este pensaba es... ¡Brama! Un besito ¿Brama? Para la gente de Brama. Sí, ¡no! No tenemos drama acá. Yo le quiero mandar un saludo a la gente de Brama. Laburé con ellos mucho tiempo. Cuando el Greguito estaba ya pegado por el 2015 me llevaban a conducir los eventos. Vuelvan. Ale, tiraba bif. ¿Sos birrero también? Soy birrero. Ahora entré mucho en la Amber. Estoy Amber Lager. Muy. ¿Estás metiéndole? Igual sí, es la roja, ¿no? Sí, la roja. Estás en un momento igual muy sano de tu vida. Sí, estoy en un momento flaco, muy sano. ¿Estás un cambio total? No, ¿sabés qué? Viste que hoy decís está muy flaco y te retan porque decís está muy flaco. No, la mejor. Estoy comiendo como... ¿Qué tiene de mal? No, solo estoy diciendo un hecho. Estoy comiendo como un retrasado igual, así, pum, cualquier cosa. Ayer llegué después del partido, me pedí en Dinan Dennis. Dos hamburguesas me comí de Dinan Dennis. Bueno, pero no los comimos sin culpa. Sin culpa. Porque corriste antes, aparte. Digamos. Ah, no, eso nunca me importó. ¿Nunca me te importó? No. O sea, ¿no venís a jugar y sentís loco de paso, estoy transpirando un poquito? ¿Sí? Nah, me siento peor, relajado. Nah, si quisiera hacer eso, voy al gym todos los días, 3 horas de cardio, bueno, después voy a jugar. Pero eso es medio embole. O sea, lo disfruto de ese lado. No voy a jugar al básquet como diciendo, voy a, a hacer cardio. No, voy a jugar al básquet porque me encanta. Yo me miento a mí mismo y siento que un poco estoy entrenando, porque soy un mentiroso. Está bien. No, igual sí, boludo. Si estamos jugando 5 partidos por semana. Sí, subítela. Por eso, déjame. No, aparte fue gracioso porque con los chicos de clase dijimos, che, ¿vendrá alguna vez Duki? Y vino una vez y pensamos, ¿volverá? Todos los días me escribía. Todos los días. Insoportable. No, serio, insoportable. Yo feliz. Aparte me creo 1000, porque puedo contarlo, que no tiene WhatsApp, entonces te escribe por SMS. Y es la única persona que habla por SMS. ¿Y qué hace Grego? Muy careta, la voy a tirar. No desactivé las notificaciones de SMS. Entonces por ahí yo tengo el teléfono en la mesa. ¡Ping! Y dice, Duco, nada, Duki. ¡Hola, Duki! Sí, nada, estoy en una reunión acá con gente. No son muy importantes, no. Sí, me quieren dar 3 palos verdes para... Una boludez. ¿Vos cómo andás? Venís a la cancha, dale, nos vemos en un rato. ¡Chao, Duki! Sí, dale. No, ¿a tu show me invitás? ¿A tu show este sábado? Perdón. ¿A tu show? ¿VIP? Ah, buenísimo. ¡Joda! ¡Yate! Dale, listo, estoy. Perdón, gente, estaba hablando con Duki, no sé si lo... No lo conocen, pero es un amigo. A veces corto así también, a veces corto así. ¡Qué pesado, Duki! ¡Ah, tirá! Insoportable, este Duki me llama todo el día. ¡Tirá esa! No, un capo. Es muy gracioso. No reímos con los chicos porque se va, tratamos todo de portarnos bien. Amigos, la verdad, fuera de juego, boludo, son un amor todos, boludo. Hay buena onda. Diego, el Cone, son todo un amor. Nico, bacho, son todos muy capos, son todos un amor, boludo. Hay buena onda. Es familia, son mis primos. Clutch es familia. Es familia y empleados en negro. Eso de verdad es que... No, pero no sé si porque ya se... O sea, llegan muy predispuestos como para que yo me sienta bien.
Pero hacen todo tan bien y tan normal que yo siento que los conozco de toda la vida, que soy Mauro, que a veces, viste, hay gente que... Sí, sí. Nada, nunca me siento... O sea, parece que no, pero después de que se te acercan 20 millones de personas, vos lo ves en la mirada, sí. ¿Ya entendés? Te das cuenta cuando alguien te está mirando como de... Oh, que no lo puedo creer. Cuando alguien sí. te está mirando medio cholulo, uy, sí. es el Duco, pero le voy a pedir una foto. Y cuando alguien te está mirando como... Es como, viste, que dicen que a los animales hay que mostrarle la mano así, porque si se la mostrás así se sienten intimidados. Sí. Yo siento que vienen así, ¿entendés? Como que... Y para mí eso es increíble, amigo, de verdad. Yo lo disfruto, disfruto. Y lo hemos hablado y vos me lo decís. Y Grego me dice, che, amigo, si querés ir a jugar con amigos tuyos, avísame. Porque sí, pelotudo, porque está siempre el chabón ahí. El pelotudo piensa que yo voy a jugar con él por compromiso y no porque me cae bien. Y me cae bien el pelotudo. No, pero es la verdad. Y él me dice, che, si querés venir con tus amigos y que no esté yo, no sé qué. Y de verdad, boludo, yo me siento muy cómodo, boludo. Y me encanta, ¿sabés lo que me gusta? Sentir que puedo seguir yendo a los lugares y relacionarme como si fuese una persona normal. Porque llega un momento que todos ya te conocen y de repente no puedes ir al club y conocer a alguien nuevo y hacerte amigo de un grupo de amigos. Es toda una mierda, boludo. Porque llegás y todos ya tienen una idea de vos desde antes, piensan que sos de una manera. Algunos no pueden ser ellos porque por ahí les es muy chocante la situación. Entonces... Ir a estos lugares y sentir que me traten así, normal, y sentir que soy parte de, y que soy sí. igual a los demás, me encanta, ¿entendés? Yo sentí que me traten como todos los demás, y estar, a mí, guacho, me flipa, me encanta, ¿entendés? Me siento piola, me dan ganas de estar ahí, y esa es la verdad, boludo, y por eso, de verdad, le agradezco el trato siempre, boludo. Un capo. Bueno, aplaudí. Había pedido que no lo aplauden, yo lo aplaudí, no entendía nada. Gracias, ídolo. Ah, un tarado. La hacía así en un tal mes. Perdón, che, loco, Todo bien con el Duco, pero pasame una vez. Sí. Todo bien con todo. Sí. Pará, yo tengo que sacarme los dientes. Toma. Posta. Ah, era posta, boludo. Sí, uso brackets. Saludos a la gente Keep Smiling, la vida era de canje. Jugaste al juego, casi lo ganás heroicamente. Para que me llegue un mensaje. Estoy con el Duki, boludo. Te dije que no me molestes. Vamos a adentrar a otra sección. ¿Estamos listos? Vamos. ¿Tenía un hambre, boludo? Bueno, la sección se llama Quiero comer. Se llama la sección. Que diga, estamos comiendo. Espere, estamos comiendo. Yo sé que a la gente le sirve ver cómo, boludo. La gente es muy morbosa. La gente en su casa, ¿cómo comerá el Duki? Así como, gente. Tranquilos, es normal, todos comemos. Vos comés, yo como, él come, vosotros coméis, vosotros comeráis. En todos los tiempos. ¿Extrañás? Porque sé que siempre competiste en el afán de practicar, lo escuché eso. Ole. ¿Pero extrañás una batallita cada tanto o ni pedo? A veces me cebo y me serviría, pero... Pues yo si te querés te cago a palo. Estaba re picado, ¿no? Amigo. Había agarrado una confianza total, pero no creo que vos no sabés rapear. Le mandamos si queremos. No, pero sí. La verdad, me dan ganas. A veces digo, uy, boludo, me notaría en la Red Bull. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo sé que llego y en la primera barra el chabón en vez de rapearme a mí me va a tirar 40 preparada y me va a decir, yo, pero vengo tranquilo, el Duki se muere solo. Ah, ahora hace reggaetón, sacó un follow, pum, todo sí. gritando y todo, sacóte de mis canciones claro. y de cosas que no. Tiene más para hablar sobre vos que vos sobre ellos por ahí. Y a mí me gusta que rapeen, boludo. Yo me fui a la batalla porque la gente. Te bardeaba y te acotaba y no rapeaba. A mí me gusta la gente rapera, ¿entendés, Corte? El Acru, ¿entendés? El Acru que lo tira en una batalla y te rapea. El Dani que te rapea todo. Un Tiago, boludo, que Tiago rapea increíble y canta y en la batalla. Tiago lo que tiene de muy piola es que... Lo bien pH, sabe, el otro día, qué chico sabe bueno cuándo. Tiago sabe cuándo. Tiago reentiende el mundo de los acotes, boludo, y si vos lo estás acotando, te va a acotar, boludo. Pero si vos te pones a rapear, te va a rapear. Eso es hermoso, boludo. A mí me gustan esas cosas, ¿viste? Como... ¿Y vos ves batallas como vemos todos nosotros cuando fumamos porro y estamos en nuestra casa aburridos? Sí. ¿Te pones a ver? Me miro 40 compilados del Dani. ¿Del Dani, sí? Soy fan de Dani. ¿Y de afuera quién es el que más te gusta? El asesino es la bestia. Ballesté me parece increíble. Bennett, no, me encanta Bennett. Mi preferido ahora es Bennett. Y Sweet Pain. Un español que se llama Sweet Pain. No, es una bestia. A veces me quedo afuera, pero seguí bastante. Supe todos los nombres que dijo hasta el último, ahí me cago. Vamos a algo, no sé bien a qué. Esta sección se llama Explícame Esto. Con estos... ¿Vos viste los separadores en 3D que hizo Nico que está acá, que tenemos, que son impresionantes? ¿Lo viste? Lo ponemos de vuelta si no lo viste.
¿Ponemos separador? Lo acabo de ver, el de la botella. Vos me dijiste separador y yo soy tan pelotudo que pensé en las cosas del colegio. Nada que ver. ¿Por qué sacaríamos secadores? Se llama Explícame Esto, esta sección. Donde okay. Vamos a poner cosas audiovisuales tuyas, flasharte un poquito. Me encanta. Y vos me la vas a tener que explicar. ¿Pusieron la del festival de track que me caigo de nuca? No, son cosas buenas. No, boludo. Pero ustedes se pierden lo más trendy. No vamos por lo trendy, pa. Somos el under. Mentira. Bueno, vamos con el primero, mientras yo como. A ver. Esto después lo veo en YouTube comiendo y digo, ¿por qué comí? Porque me estaba cagando. ¿Qué tiene malo, boludo? Comer, es re normal. Mirá qué lindo. Boludo. Me mataron. ¿Viste? La concha del pato. Tirá lo trendy, pa. Acá estamos. ¿Cómo remonto esa? Nada, bueno, boludo. Es un peluche importante. Es un peluche, boludo. Tengo un peluche de Stitch. Estaba viajando, me fui a la costa, me llevo un peluche de Stitch. Cuando yo estoy viajando me gusta tener un peluche y colta. Si alguno tiene algún problema, me viene a buscar. Estamos acá en el estudio, ¿ya saben la dirección? Darwin, no lo decimos. Pero si personas. Tienen algún problema, vienen, lo arreglamos personal, le agarramos las piñas, las patadas, voladoras, los cabezazos, lo que quieran. Tengo un peluche, me gustan los peluches y creo que eso no me hace menos rockstar. Ni en pedo te hace menos rockstar. Por las dudas, boludo, viste, la gente tiene esos estereotipos de mierda, boludo, que no. En el siglo XXI me rompen las pelotas, boludo. Perfecto, perfecto. Loco, tiene un peluche. Mi amiga Nati J viaja siempre con un peluche también. Un beso para él. Entiende la vida, boludo. Los pibes. Colita se llama. Roger tiene peluche. El FM está de los peluches. ¿Dónde los peluches, boludo? Los pelotudos. Saca... Después subo una foto. Aguante y me ponen. Duco, vos sos rockstar. No puedes salir foto con un peluche. ¿Quién no puede salir con un peluche? Soy rockstar, por eso lo hago. Si tenés algún problema, ya te dije. Claro. Estamos aparte, en Echeverría, 1234. Sí. Estamos en Cabildo y Juramento, pa. Espera, estamos ahí. A mí igual me re gustaría que caiga gente. Si yo me peleo con Duki y gente, doy el salto al trap. Depende cómo se haga la pelea. Si vale. La piña. Depende cómo se haga la pelea. No la violencia. No la violencia, era un chiste, pero. Ya te están verdad. Ahí, creo que están tratando de hacerlo volver. No quiero apurar. Estamos. Ah, claro, porque estamos en el Explícame Esto y tenés que ver contenido. Por eso no ves el chat ahora. Ok. No, hablando en serio, el mensaje que quería dejar en trasfondo es que les chupo un huevo todo. Porque, hablando en serio, vivimos en una sociedad muy rara, que a veces se zarpa de verdad. Y a mí me ha pasado muchas veces escuchar más de un comentario muy fuera de lugar. Si vos querés tener un peluche y tenés un peluche, está la mejor, hermano, ¿entendés? Lo que piensen los demás que te chupo un huevo. Así de colta, simple. ¿En algún momento te importa? Siempre a uno un poco le importa lo que dicen los demás. ¿En algún momento te importó mucho? Sí, guacho. ¿Sí? Yo siento que, hablando en serio, boludo, los hombres, aunque parezca que no, y ninguno te lo va a decir, tenemos una presión. Nunca lo vamos a decir, pero nosotros sabemos, boludo. Y a veces hemos estado en grupos de amigos y nos hemos comido veces que alguno bardea y se manda una cosa de re forro y nos quedamos callados y cerramos el orto porque los hombres nos tenemos que fumar toda y el hombre tiene que ser de tal manera y ser tal. No existe eso, me chupo un huevo, guacho. Yo tengo un peluche y soy re hombre, boludo. No, y soy hombre también. No si tengo duda. Si soy tu amigo y me lastimaste, voy y te lo digo, loco, aunque me vayan a delirar o lo básico, que sea. Básico, boludo. Si esto me básico. Molesta. Pero las cosas son así, boludo. O sea, ¿entendés? Si vos tenés un compañero de colegio que le gusta jugar al fútbol y lo único que piensa es en estar con una mini, comprarse un auto y salir de joda a fin de semana, él es así, boludo. Vos tranquilamente te puede gustar ver películas y no salir y hacer las cosas que te gustan a vos y poder ser un chabón sensible y tal a mejor, boludo, que te chupa un huevo. Los inadaptados son ellos que no te entienden, boludo. Si hubiera tenido esa palabra de Duke y loco de pibe, yo me largué a llorar en sexto grado frente a todo el colegio. ¿Sabes lo que fue remontarla después? Fue difícil. Después me tuve que tatuar la cara. Re mentiroso. Bueno, no, liate. Vamos con la siguiente. ¿Tenemos uno más? Hey, yo, mi gente. Hoy les voy a dar un regalo con mi equipo, con Modo Diablo, baby. El nuevo grupo que vamos a formar con Neito Pistea y con Easy A. El fucking futuro del trap. Y nada, les vamos a regalar nuestro primer tema hoy con videoclip. Se llama Y estén esperándolo. Skitty. Qué guachín que era, esto boludo. Es tremendo, amigo. Qué guachín, boludo. Esa es la mansión, es la casa donde vivíamos todos. Nos habíamos mudado con Easy, nos recostó y nos mudamos ahí a una casa. También cayó el Neo. Fue el primer tema de Modo Diablo que sacamos juntos. No, en realidad ya habíamos sacado uno, pero ese tenía videoclip todo. Y hermoso, boludo, hermoso. ¿Sabés lo que me gustaba de esa época? Nosotros cuando sacamos U salieron todos a bardearnos. No nos entendían. Justo fue la época que yo me separé de Omar Varela. Porque... la verdad que lo voy a decir, boludo, porque tengo ganas de decirlo, boludo. Dilo. Omar Varela se zarpó y nos forrió a todos los pibes que laburábamos con él, como Eva Records, y en vez de hacer lo que tenía que hacer como un hombre inteligente, nos quiso cagar a todos y le salíamos la jugada. Y aparte dejando cuando yo me abrí, ustedes al lado. Perdón, sí, cuando yo me abrí, al día recibía
1000, 2000, 3000 mensajes que me decían: Duki, ¿qué haces con eso de modo diablo? ¿Cómo vas a dejar de trabajar con Mueva? Etcétera. Y nos empezaron a comparar. En ese momento habían salido Zen Kane, Eco, Kea, y no paraban de bardearnos. Y yo le dije a los muchachos, así de simple: nosotros no vamos con modo diablo, nosotros somos la vaina que va. Somos pibes que tenemos hambre, que nos hemos cagado de hambre, tal vez yo no tanto, Neo es un pibe mega de barrio, ¿entendés? Y que siempre peleamos por esto, boludo. Y es horrible cuando alguien que no tiene criterio te trata de descalificar, ¿entendés? Y en ese momento nos bardearon a todos, a Lizzy lo volvían loco, a Lizzy no lo podían ver, lo estaban en todos lados. Y al año estaban todos, perdón sí. por la expresión, mil disculpas, chupándole la, ¿ok? Entonces, esa época para mí es increíble. Dijiste chupando la verga y se prendió el cartel, fue increíble. ¡Eh, boludo! Esto va para la Concord, mi amor, ¿eh? Para, clipiámelo, clipiámelo. Es un superpoder, Max. Vos. Te estaban chupando, ¡ping! Sorry que te interrumpí, no podía creer. No me di cuenta yo, boludo. No podía creer, sorry. Sí, y pasó eso con Lizzy. Y pasó eso. Nosotros todo ese tiempo lo tuvimos que remar, boludo. Porque pasaba eso, la gente dijo que nos separamos de Moda Record. Es una realidad, los temas sonaban peor. Omar como productor es la bestia. Entonces la gente escuchaba los temas, habían pasado a sonar peor, es una realidad. Y no estaban listos para lo que era el trap, boludo, porque si vos hoy en día escuchás un tema de Quavo y todo, no lo iba mal, pero ponés el videoclip y hay armas, hay culo moviéndose por todos lados, una cantidad de cosas. Entonces, de repente a nosotros nos estaban como censurando, entre comillas, por ser explícitos, boludo, porque la gente no estaba lista para eso. Y lo peor que pasó fue que al año se querían morir, se querían matar, porque era una realidad lo que estaba pasando. Nosotros amábamos lo que hacíamos y éramos mega real en lo que hacíamos. Y no nos íbamos a frenar ni porque la gente no quiere, ¿entendés? Entonces yo veo ese video y digo, fa, guacho, qué capos que éramos, qué huevos que teníamos y cómo amábamos lo que hacemos. Esas tres cosas, y sobre todo amábamos lo que hacemos, boludo. Porque mucho amor, boludo, de verdad, nosotros todos los días estábamos... Yo voy a recalcar en la determinación, en ese video que dura 15 segundos, vos decís, somos el futuro del trap. Y ustedes tres hoy son el presente del trap. Digo, ¿lo fueron? Lo dijiste en un video. Nosotros lo sabíamos. Y tomando un riesgo, dejando un productor que se portó mal por lo que está diciendo, pero que les daba cierta seguridad de calidad de sonido. Chau, a la verga, obvio. Y siguieron ustedes. No, y es una realidad. Y yo después de eso, ponele, no volví a sacar un palo hasta mucho tiempo después. Yo saqué Gion Guiafó, que fue el último tema con él. Y lo entiendo también, porque sonaba mucho mejor, boludo. A ver, en el mundo en general, la industria está mucho más avanzada. En Estados Unidos le pones un tema que se escucha mal, está mal grabado y no te lo escuchan. Claro. El argentino, en cambio, va a otra cosa, va a la fidelidad de la persona, lo que te transmite. Escuchás algo, escuchás... Rodrigo no tiene ni un tema grabado en estudio. Claro. Vos escuchás el tema de Rodrigo y estás escuchando el vivo que grabaron en los 90, sí, principios del 2000, ¿entendés? No lo vas a escuchar de estudio. Y nos encanta y lo amamos y lo ponemos 40 veces, boludo. Entonces, las exigencias de la industria son distintas, boludo. Si hay algo lo artesanal que al argentino le gusta. Y es una... Pero de repente para pegar afuera no era tanto, entonces... Yo después de Gion Guiafó no volví a tener un éxito de la misma altura hasta Goteo. Que en Goteo de repente me encontré con Asan, que es un pibe que la rompe, que yo lo amo, es mi hermanito, boludo, y que teníamos un micrófono de menos de $100, boludo, y el chabón lo hacía sonar que parecía parezco Jesús, boludo. Entonces, nosotros también, yo me resigné a algo y dije, no me importa lo que me diga la gente, me voy a quedar con lo que yo creo, ¿entendés? Y con lo que yo creo que está bien. Y no me importa el resultado, boludo, yo voy a confiar. Y yo sacaba los temas y sabía que no sonaban igual de bien con Omar Varela. Y me dolía, me rompía las bolas. A mí me hubiese encantado que Omar me hubiese bancado y yo seguir trabajando ahí. ¿Entendés? Y tal vez, boludo, todos los temas que saqué después, en 2 meses se pegaba mucho más rápido. Pero no me importó y seguí. Y conocí a los Nehuen. Y me junté con los Nehuen, boludo, que empezaron a aprender con nosotros. Y hoy en día lo escucha el Yesan y digo, la concha de la gorra, qué productor Yesan, claro, boludo. Yesan es la puta bestia, amigo, y tiene un oído de la... No tiene nada que enviarle a nadie, boludo. Entonces, fue eso, boludo. Ese momento me lleva a eso, a tomar una decisión, a ese momento que nos requisimos, bancarla, boludo. Y eso es... La mejor no pongan escrachado a Varela, boludo. No, la mejor no, con es Omar, que, no es estamos si, tirando si se bronca, quedan con boludo. El escracho... Todos nos equivocamos, amigo, todos somos humanos, ¿entendés? Acá nos vamos a equivocar todos, boludo. Nadie puede tirar una piedra, boludo, porque en cuanto vos estás tirando la piedra... Ya te mandaste 3, 4. Acá nadie puede hablar de nadie. Así es simple. Cada uno se la banca con su vida y hace sus cosas. Así es corta. Y lo que quiero decir es que si se quedan con el escracho, por decir una manera, no están entendiendo lo que está diciendo. Porque él no está hablando. Él se fue de mucho. Él lo que está hablando de tomar un riesgo en un momento en el que él... O sea, hablamos de las batallas, hablamos de lo que la pelearon, hablamos de ICA armando los flyers que escuché en la... En,
¿cómo se llama? La nota con Leiva, todo el laburo ese que sabemos que son detrás. La llegan a pegar, llegan a un buen lugar y se animan a decir, ¿sabes qué? Empezamos de vuelta, pues empezaste hermano, de vuelta un poco. Hermano, y si hacía los flyers, sí. ICA, no teníamos manager. Este logo, LS de Tour, fue el primer tour que amó ICA. Y si llamó a los promotores, a los boliches, se encargó de que vendan las entradas, hizo los flyers, se encargó de que sonemos bien, llamó un chabón para que esté DJ, hizo todo, ¿entendés? Se desvió camino a Tucumán. Hizo todo, hermano. Entonces, imagínate si salía Uy, la gente tiraba la mala y yo decía como, no, me voy, lo dejo, claro, Alicí. Las bolas, boludo, la gente no tiene idea lo que hace uno atrás, ¿entendés? Eso pasa también. A veces uno se da el lujo de opinar, por ejemplo, escuchás, me ha pasado que quise mostrar temas, o sea, cuando empecé a streamear quería mostrar temas de la gente. Y la gente es cruel, guacho. Sí. Pues yo pongo el tema de un pibe que se grabó y empiezan todos, no, eso suena horrible. ¿Quién sos para decir que eso suena horrible? Si nunca lo intentaste, hermano, ¿entendés? Y por ahí no sabes, ese mismo pibe que vos estás hablando se levanta a las 7 de la mañana y labura hasta las 7 de la noche y está todos los días juntando plata para hacerse un videoclip, para pagarse el estudio. Entonces, ¿con qué cara hablas, boludo? Eso es lo que más molesta. La gente que decide, que piensa que tiene voz y voto. Sí tenés voz y voto, pero hasta cierto punto, ¿entendés? Yo jamás, algo que siempre odié del fútbol, los opinólogos, boludo. Sí. ¿Cómo yo le voy a decir a alguien que está jugando como el orto si a mí me pasa la pelota y me caigo para atrás y me desnuco? Yo no puedo hacer dos jueguitos, hermano, te lo juro, yo no puedo hacer dos jueguitos. Y nunca en la puta vida se me va a pasar por la cabeza ver a alguien que entiende un poco de fútbol y decir, no, hermano, estás haciendo cualquier cosa. O putearlo, ¿entendés? Y esas cosas, siento que ahora que tenemos esta posibilidad, como decís vos, de transmitir, porque Twitch nos da esa posibilidad, es una posibilidad de cambiar con eso y por eso estoy re a favor. Porque de repente la gente empieza a ver en la cámara pibes que son como ellos, que tienen buenos códigos, buenos valores y empiezan a entender de estas cosas, boludo. Estamos, ¿no? Así como venimos al mundo se va a ir al carajo en cualquier momento. De verdad se lo digo, ¿eh? En cualquier momento se va el mundo al carajo. Vamos a disfrutarlo, boludo. No seamos lo igual de pelotudos que las generaciones que vinieron antes. Vamos a hacer las cosas mejor, empaticemos más, querámonos más. No estemos todo el tiempo pensando en el otro. Vamos a pensar en nosotros, boludo. Si vos te desarrollás vos al 100, no te tenés que preocupar por el de al lado. Pero siempre estamos tan pendientes del de al lado que eso es el inconsciente colectivo que queda. ¿Entendés? Yo te escucho feliz, sabio, claro. Todo lo que estás diciendo está buenísimo. Creo que si no fue la mejor nota que hicimos acá, pega en el palo. Y me animo a decir esto porque creo que agarré confianza en esta nota. Hay un dejo, una cuotita que yo la tengo bastante más grande que vos. Hay una cuota de enojo que es válido. ¿Te hinchó en un momento las pelotas todo esto? Las opiniones de la gente. Sí. Que si hacía yo, esto, yo leo un comentario y por eso lo digo. Yo leo un comentario hoy en día y me la baja. Claro. Me siento mal. Me levanto y hago lo mío, pero me hace mal, me hace mierda, guacho. Yo leo comentarios de la gente. Hoy agarré, entré en Instagram y leo posta porque yo quiero que la gente lo entienda y que sepa que yo soy igual que ustedes. Entré en una página que se llamaba Reggaetón Urbano. Que la página andás a ver dónde es, Puerto Rico. ¿Por qué? Porque acaba de sacar un tema con Jay Quiles. Sí. 60 comentarios negativos diciendo, no, el Duco no puede hacer un tema con Jay Quiles, no, el Duco no sabe hacer reggaetón, no, la cantidad de autotune que tiene, no, malísimo lo que hizo. Y a mí me afectan todos los comentarios, los 60, ¿entendés? Pero tengo una dejadez y a los 15 minutos digo, son todos guachos que están en internet, me chupa los voy y sigo haciendo. Pero hay gente que no, o gente que es más joven, o que no tiene la misma seguridad que yo, o que no tuvo la suerte de ser, que no es, o sea, yo creo que todas las personas que estamos acá, cuando vemos a alguien que sale a la vida y le chupa todo un huevo, lo admiramos. Sí, sí, sí. Lo admiramos. A mí no toda la gente tiene la misma sensibilidad. Entonces imagínate un pibe de 15 años que se está bancando que cualquier forro le comente cualquier cosa. Es horrible, boludo. Y no construye nada, no vas a sacar nada positivo de eso. Nunca en tu puta vida. Y vos tenés un montón de gente que te banca. Y eso es lo peor, boludo. Sí, sí. Yo tengo bocha de gente que me banca y lo sé. Sí, sí. Pero yo leo un comentario y me la baja, boludo. Imagínate otra persona, ¿entendés? Un pibe, yo me imagino un pibe como yo, a los 15 años. Sí, que se está animando a sacar su primer tema. Le puede pasar la peor, amigo, ¿entendés? Sí, sí, la peor. Un pibe que es mega talentoso, que le está por romper, que es un avanzado. Porque mientras todos los pibes estaban diciendo, oh, a ver qué hago, tengo 15 años, oh, cuánto me mide la chota, oh, me mide 20 de parado, oh, a ver si me cojo esta piba, oh, a ver qué. El pibe estaba haciendo música, amigo. Sabía lo que iba a hacer toda su vida, guacho. Y vos, en vez de entender que ese chabón era un zarpo de la vida, lo quisiste descalificar, boludo. Esas cosas no van, amigo, no van más, boludo. Ni a palos van. Sí. ¿Entendés? Y ¿sabés qué me pasa? Y lo digo de piola para que se sientan zarpados. Mucha gente, boludo, que cuando yo fui guacho fueron todos re giles, boludo, se quieren matar. Y hoy en día me han cruzado y no me pueden mirar, boludo. ¿Entendés? No me pueden mirar la cara, boludo. Bueno, eso, ahí voy el enojo, ¿te acordás? Digo, hubo gente que te la hizo. Jamás me pasó.
Por ejemplo, yo no sufrí, o sea, no sé lo que es bullying, sí, ¿entendés? Sí, La entiendo, realidad. Pero hay mucha gente, boludo, que nada, eso, boludo, que en el momento yo por ahí no. Eso, eras uno más, o eras un chabón tranquilo, y los que pensaban que eran los más piola de la secundaria, el típico que vas a hacer hace que era el más piola, nunca salió de esa etapa de la secundaria y el chabón no entiende ni qué mierda es la vida, labura de algo que no le gusta, ¿entendés? No puede encontrar nada estable en su vida, y es así, boludo. Perdón si hablo mucho, no, boludo. No, boludo, estás loco. Es un mensaje atrás del otro y está buenísimo, está buenísimo. Yo me joden con el conductor egocéntrico y contar algunas cosas mías acá y con vos tratando de no hacerlo con ninguna, pero con esto puntual, los mejores años de mi vida, a mí me los arruinó Twitter y el hate, me los arruinó, boludo. ¿Mm? Yo estaba en Kiev por estar en la Champions y era trending topic porque me bardeaban y me largué a llorar en un hotel con 25 años y me sentí un idiota porque te arruinaba. Y la gente piensa no del otro idea. Lado... que porque te están garpando, lo que sea, no te atraviesa eso. Entonces, escuchar a un tipo como él, con la banca que no, tiene... No, vamos a ser realistas, tampoco saben cuánto te pagan, boludo. Eso es lo importante, porque vos de repente, eso también pasa. Vos no es que te fuiste a la Champions porque eras un acomodado de... Te fuiste a la Champions porque estabas bancando un sueño y estabas tratando de proyectar y crecer en lo que vos estabas haciendo, boludo. Y no te lo están valorando. Es como el chabón que digo yo que se despierta a las 7 de la mañana, va a laburar, se garpó un video y hay gente riéndosele, boludo. ¿Con qué criterio? Si vos no hacés una chota, boludo, ¿no? No. No es fácil, no es fácil. Y bueno, y lo mismo, vos lo sabés. De repente en 2 segundos en las redes sociales se multiplican y estás leyendo 300 personas y vos decís, corte, uy, boludo, es un número 300 personas, ¿entendés? Sí, sí, sí. ¿De verdad? Yo fui trending topic 2 del país de odio. Bueno. Sí, vos. Digo, ey, con las personas que hay para odiar, ¿eh? Y hay gente para odiar, el enojo de verdad. Fue porque me había sacado una foto con Dua Lipa. Me sacó una foto. Bueno, no le pegué un bife. Si la hubiera cacheteado a Dua Lipa... Cancelame, pero me sacó una foto. Pero bueno, no importa. No, sigamos con Duki. Así, boludo. La gente así, igual. Sigamos con Duki. Vamos con el siguiente. Perdón que me metí. Vamos con el siguiente. Esta foto. Esta fue ahora. Esta fue ahora. Sí. Los nombramos mucho, pero le pedí a los chicos que estén porque hoy son tu núcleo musical de alguna manera. Y además, Jessa lo conocí, Juan de Baja, es un tipazo. ¿Qué hay en esa fusión? ¿A quién se le ocurre esa fusión? Se me ocurrió a mí la fusión. ¿Vos los traés? Sí, los junté a los dos. Estuvo muy bueno, macho. Fue un fla. Son Hasan y Yesan. Para los que no saben, esa foto es en Madrid, en el Palacio de Vista Alegre, que justo te hablaba hoy. Sí. Después de como 2 años de no tocar, me subí al Palacio de Vista Alegre, arrancó el beat y el primer tema que sube y trabajo, yo no clavo uno hasta la mitad del tema. O sea, yo... Miraba así, solo veía luces, flashes y no podía acomodar la letra. No podía clavar una. O sea, estabas hablando de 1 minuto y medio arriba de un escenario con cuánta gente mirando. 4 lucas, más 4 o menos. 4.000 personas y vos no pudiendo... No podía clavar una. Ah, la peor, hasta la mitad del tema. En el momento dije, en un momento basta. Basta, pum, y entré a clavarla. Creo que después de la mitad del estribillo que ustedes son bla, 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 si viene la poli, ran, 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 acelerado, run, 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 a los sub, tú. Ahí vuelvo, en esa parte me acuerdo que vuelvo. Hay algo que esté cantando acá, que cante la canción entera. Bueno, seguí, parte del gori, no, RG. No, y bueno, guacho, lo lindo fue que eso, yo estaba en una búsqueda en el disco, primero lo arrancamos con Yesan, y la verdad es que yo lo fui a buscar a Yesan porque... Es muy bestia, toca todos los instrumentos, tiene una oída increíble, una concepción de la música hermosa. Es alguien que sin miedo a mí me puede decir, che, gordo, acá, tratá de mandarle un poco más, esto no me gustó, el otro. Y yo sé que él tiene un criterio oído, ¿entendés? Si él me dice, saltá por la ventana, salto por la ventana. Así de simple. Y Asan me daba toda esta cuota de niño, joven, prodigio, que las veces que no hemos juntado las rompemos sí o sí. Suena increíble, es una bestia. Entonces dije como, bueno, hay que unir estos dos mundos, ¿no? De lo digital y lo analógico, como lo dije antes. Y nada, coincidieron súper bien, boludo. Pasó solo, la verdad. Empezamos a hacer los temas. Primero, como 9, 10 temas lo habíamos hecho con Yesan en Miami. Y se los pasamos a Asan. ¿Hiciste 10 canciones en 10 días? 10 canciones en 10 días. ¿Pero eso cómo es? Una por día. ¿Las escribís en ese día o ya las tenías? A veces no escribo. De hecho, los temas del disco no escribí ninguno. ¿Cómo? No, los hice de freestyle. O sea, me paro el micro y está todo filmado. Facu filmó todo. ¿Y te pones a me paro, llamear ahí? Ponele, empieza a sonar el beat y yo empiezo. Ok, digo, ¿qué puede ir ahí? Saben que tengo este flow a 100, a mí no me paran y dime quién. Entonces, ya empiezo a hacer las cosas así y me paro el micrófono y voy. A veces me salen 4 líneas, a veces tiro 2 barras, a veces 4.
a veces me tiro un free largo y queda todo. Y el disco, la mayoría del disco lo hice así. Después lo que me pasó es que empecé a tratar de escribir más. Pero ponele, Pintado es la que nombras todas las marcas de ropa. Me metí en el estudio y me era una intro, sé que es un palo solo con la demo, acá rapeamos y hablamos de cero, si no hay dinero no hablamos ni vemos, me queda pintado, vete lo que quiero, Renacimiento cómodo. Eso así, o sea... Ese tema lo hicimos a las 3 de la mañana, fuimos a grabar un video de Neo, y estaban Rey y Easy, le dije, vamos al estudio. Prendieron el micrófono y me paro y empiezo. ¿Qué? Me metí en el estudio. De hecho, digo eso. Me metí en el estudio y me grabo una demo. Sé que es un... No, me metí en el estudio y me grabo... ¿Cómo digo? Ahora me lo digo. Metí en el estudio y me grabo una intro. Sé que es un palo solo con la demo. Acá... Y es eso. Voy diciendo lo que está pasando, digamos. Y así lo voy armando. Ahora los últimos temas sí volví a escribir. Claro. Sí volví a escribir. Y me pasó que desde hace mucho, por ejemplo, Gion Guía Fog, que fue de los últimos temas que había escrito así de escribir. De escribir. Volví a escribir y escribí Me Enseñaste. Sí, que salió el remix con Sahel. Sí. Ese lo escribí en el hotel de Barcelona, todo ahí, pensé las barras. Ahí hay una todo. Cosa también más romanticona, sí. Más reflexiva. Sí, pero la mayoría del disco, casi todo el disco, en realidad lo saqué así. Me paro, voy al micrófono y empiezo a tirar y voy agarrando, armo pedazos. A veces tiro dos, a veces tiro cuatro. Depende. Cuando digo dos o cuatro son barras, tipo, estoy sentado con Grego, esa es una. Tomando un fernet con hielo, esa es dos. ¿Saben? Puedo. Esa es la tercera y la cuarta sería la que cierra la estrofa. Vamos a cambiar la cortina la semana que viene, chicos. Va a ser esa. A partir de la semana que viene tenemos cortina nueva. Tirando de vuelta de corrida. No, mentira, mentira. No, que te vamos a tener que hablar con Laurie y compañía, pues no van a tener que firmar. Vamos con uno más. Simón, muy bien, ahí tirame la palabrita. Bien, sabe la letra, Simón. Ellos dicen que las cosas que les cuento son torrías. Bien, pareciera que no aprenderían. Y cuando me pongo molesto, sabes, mami, que salgo siempre y te la encesto. Pero para estar hablando no sirven para esto. Tengo todo el tiempo, mami, se mantiene, está despierto. Y te lo cuento, ando acelerado, Kawasaki 900. Ellos están pidiendo que no lo haga tan violento. Un beso para la gente ahí, que le mete la bota de agua. Son unos chorros, boludo. Sí, en medio del video tuyo está grande. En medio del video mete barra Planeta Duque y el contenido no es tuyo, hijo de puta. Me hace quedar como el orto. Nada, llegué a lo del gordo el otro día a la fábrica y estaba streameando, le decía, no entendía nada, chota. Claro. No entendía nada. Televisores por todos lados, cosas, y yo, ¿qué onda? Y dije, bueno, me meto. Y nos metimos a freestylear todo. Está bueno, boludo, es un hay algo cuando se juntan ahí. A freestylear, hay algo de si bien es el día a día de ahora de ustedes, los remite un poco a los comienzos, a donde sí, solo sí. Tenían eso. Sí, bueno, cuando hablabas de qué hacíamos después de los shows, generalmente era después de los shows, joda, y a las 5 o 6 de la mañana, beat, y rapeando a nosotros. Bueno, borracho, 30, borracho no, responsable, no, 30 pues personas, 30 personas alrededor, todos claro. En silencio, y nosotros rapeando unas 2 horas, así, sin parar. Y los mejores fritos que te puedas imaginar. Salieron ahí. O sea, cuando está prendida la cámara, nunca vas a hacer claro. La mitad de lo que haces. Eso es lo más lindo, hola. Bueno, perfecto. Vamos con uno más. Lo estamos matando a Planeta Duki. No, Planeta Duki. No lo maten a Planeta Duki, lo mejor. No, mirá el MKS, lo quiero, hola, Marquita. El lengüetazo de vaca, ese sí, corte sí, sí. De pelo que tenía. Que mejoraste, amigo, déjame decirte eso. Mejoré. Sí, pasa sí. Que, bueno, boludo, era otra época, ¿viste? Uno estaba preocupado por ver cómo vivía, ¿no? Sí, no estaba cortarse el pelo era un lujo, boludo. Sí, sí. En esa época cortarse el pelo era un lujo, boludo. Hoy, la ropa hoy. Toda prestada, cualquier cosa, boludo. Sí, sí. Pero eso es lindo, igual, esa época es linda, boludo, es linda. La cantidad de gente que empezaba a aparecer, ¿qué les pasaba a ustedes cuando empezaron rapeando para un par y empieza a crecer y la gente empieza a caer en la plaza y cada vez son más? Nada, la flipás, boludo, la flipás. Porque fue la primera, eso fue lo primero que lo tuvieron un poco de público ustedes. Eso es un 2 vs 2, ahí ya había público. Yo ya había ganado mi quinto escalón, ya habían pasado varias cosas. Es un 2 vs 2, esa batalla es contra Clan y Réplica. Nada, ido. Yo ahí ya estaba despegándome del freestyle, yo ya me estaba yendo. ¿Ya tenías la cabeza en otro lado? Sí, ya me empezaban a tirar los sacotes de claro. Tu vieja está fuera de control, y unos pares más, chúpame la cabeza la chota. Me gusta porque se queda con algunas cositas. Vamos con el siguiente. ¿Estamos? ¿Tenemos uno más? Sí. Mirá, igual no, te cerramos. Que es La Family. La Family. Si no me equivoco, falta tu brother acá. Falta ¿no? Mi hermano mayor. Falta tu brother y le mandamos un saludo. Falta Naui, que lo amo. No, no creo que esté mirando esto, pero nada, Nahuel, te amo, hermano. Para la gente que no sabe, mi hermano mayor es la bestia, es el que me enseñó toda música, es mi motor.
es el, es, hace de todo, ¿viste? Como mi manager, mi productor técnico, mi todo. La que salía ahí es Cande, mi hermanita menor, que también me ha acompañado a videos, me ayuda con todo lo que necesito. ¿Qué le pasa a tu hermana menor que se debe cruzar más seguido con, es de la generación de la gente que te idolatra un montón? ¿Cómo es para ella ser tu hermana? Una presión para ella. Le da un poco de paja, ¿no? Le sí, digo, una lo digo bien. No, no, de verdad, ella le da paja y yo lo sé. Y a mí me da bronca a veces. Pues la gente también es muy cruel, boludo. A mí las cosas que más me molestan es eso. A mi mamá la aman, ¿eh? A mi vieja la aman, le comentan la foto, yo no lo puedo creer. Pero con mi hermana suelen ser crueles. Y el problema es esto, que son más gente de su edad, boludo. Eso es lo que pasa. Hay un problema entre la gente que está en la adolescencia y que todavía no terminó de realizar su vida, como te diría, hasta los 30 años, que son muy envidiosos, sí, boludo. Sí, pero muy vos también, yo me enojo más que vos, pero también hay algo que entender, que es una edad que es difícil y la inseguridad es latente. Y cuando uno está inseguro, tira mierda para todos lados. No, obvio. Pero no justifica, no justifica. No, no, absoluto, ni a palos. Y yo sé que para Khan debe ser una presión, boludo. Si para mí es difícil lidiar con Duki, imagínate con ella, claro, que es la hermana de... Okay. Sí. Y yo la, y nosotros que la conocemos, o sea, yo sé que mi hermana es la bestia, ¿entendés? No, mi hermana es súper inteligente, tiene una actitud de la hostia, en lo que hace la rompe, de verdad. Bueno, loco, no se meta más con la hermana de Duki. La no, pero lo digo en serio, lo digo en serio. Yo, mis hermanos son muy capos, bacho. Y yo aprendo mucho de ellos y los dos son muy capos. Y a veces ante todo este fla de Duki tal vez no se permite ver, claro, pero yo dependo mucho de ellos también y aprendo de ellos. Yo, mi familia es mi motor, es mi núcleo, es mi equipo de trabajo. Sí, la trabajo, yo trabajo con, ellos, con, mi, yo trabajo con mi familia. Y hay roces laburando porque sí, es boludo, trabajo. Hay días que no te puedes sentar a comer porque empezaste a hablar de laburo y nos matamos, pero nos matamos a fuego. Yo nos puteamos y me paro y me voy. Y decimos, che, ¿por qué no podemos tener una cena normal de familia? Y no, y, pero bueno, es así, boludo. Me pasás la sal, no voy a hacer la fecha en Tucumán, la cosa. Claro, de así, 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 exacto. Pasame el ketchup, así. No voy a Rosario, la puta madre, no quiero así ir. Así. Bueno, pero él, pero y a la misma vez es lo que hace que vos estés mucho tiempo, no sé cuántos otros traperos tienen laburan con la un familia. Un beso para Tiago Amore que me puso, y no son como vos, puto drogado, cachivache, boludo. Qué crack, boludo, entre todos los que le mandamos un besito, boludo, gente inadaptada. No, no, ni lo destaques al estúpido ese. No, está la mejor, boludo, que sepa que nosotros lo leemos, boludo. No me afecta. Se va a checar. No, yo lo mando la concha a su madre. Eso es mi saludo. Cerramos acá con... ¿Tenemos uno más? Tenemos uno más, dale. Sí. No sé cómo estamos de horario. Yo dejé el teléfono porque estoy entregado en la entrevista. Estamos bien. Estamos bien, ¿estás estamos pasándola bien. Bien vos? Yo te dije, ¿sí? Yo te no. Bien. Me gustaron la Duki Baby Pics. Ese no soy yo. El de la izquierda no soy yo, es mi hermanita, es Cande. ¿Es Cande? Ese es Cande. La de la izquierda es Cande, el de la derecha sí soy yo. Pero el bebé no soy yo. Es que la pusimos porque sabíamos que íbamos a hablar justo de ella un montón. Entonces pusimos la foto. Pensé que quisieran tirar una mía. No, no, por favor. ¿De qué veníamos hablando hasta recién? No, de Cande, ¿no? Te salió en feo. ¿Viste? Podríamos estar hablando de tu hermano, estamos hablando de la vuelta, hablando de Cande. Hasta recién estamos hablando de Cande. La rompieron. ¿Quieres una foto, Cande? ¿Eh? Así que me la dejan tranquila, ¿ok? Zapamos. ¿A qué edad, cuál es tu primer recuerdo con la música? Last Train to London y... La ambulancia, la canción no, de la Luna de Miel de Virus, boludo. Esas dos canciones. Qué yo bien. Estaba, me acuerdo mucho del living, como del comedor de mi casa en Almagro. Y mi viejo laburaba de lunes a sábado, creo que también laburaba. Y estaba desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche laburando. Y me acuerdo que los domingos él se sentaba tipo 7 de la tarde, se empezaba a hacer su café. ¿Me dice yo? Que sos vos. Ah, sí, yo la reflashé. Bueno, soy yo, me parezco mucho a mi hermana. ¿Sabés que no me acuerdo que era yo? Porque yo nací con pelo. Por ahí ya estaba peladito. Yo también sabía que esto iba a pasar, que íbamos a decir que era tu hermana, entonces... Bueno, al final era yo, no era mi hermana. Perdón, soy yo. No, era yo, loco. Pero acá, nuestra productora... Era yo, perdón a la productora... No te, pará. Ah. Era el repicante. Perdón, era yo al final, loco. Era yo. Bueno, volviendo a esto, sí. Domingo, 7 de la tarde, 6, mi viejo sentado, luz tenue, un cafecito y ponía. Y a mí me encantaba esa canción, Last Train to London, que arranca y yo me acuerdo que le decía a mi papá, poné la de la ambulancia. Bueno, al principio estaba como con un... Aparte, es una canción, eso por tu madre, pero la que no asociarías a Duki con el Last Train to London. No, ni a palo.
Ni a palo. Y la otra, que me acuerdo que yo iba y ya lo ponía yo directamente, lo metí, era el... Escuchaba todo un disco de Virus, que ellos tenían en claro. un cassette. Y me acuerdo de Luna de Miel, boludo. Pero mal, boludo. Luna de Miel. Amigo, muy... Pronta Entrega también. Sí. Pronta y yo entrega tenía 5 años, es tenía, creo. 5 años, 6 años tenía. Esos son mis primeros recuerdos con la música. Hay algunos anteriores, pero no me los acuerdo yo. Hay un video y ahí. Y no sé si te pasa, si hoy vas a tu casa y volvés a poner Pronta Entrega o Luna de Miel, la vas a escuchar una semana. A mí me pasa que por algún motivo la escucho, porque no es una canción que por ahí pones en tu día a día. Claro. Pero la volvés a escuchar y te activa algo. Y te acordás, algo, sí, vas a esos rincones, y ¿viste? Y volvés y tratás de acordarte por canciones parecidas a esa, está bueno, te sacan de la rutinidad. ¿Tenés de la rutinidad, ¿qué decía? Sí. No, de la rutina. De la rutina. ¿Tenés referencias? Me fui cancelado. ¿Tenés referencias al rock nacional en me enseñás en...? Bueno, ahora me enseñaste tiro la de... soy abuelo de la nada, te esperé más de mil horas. Que es por la canción Mil Horas, sí. De los abuelos de la nada. Se explicaba solo, igual, si alguno no la había agarrado... No, pero por ahí hay mucha gente de esta época que no la conoce, sí. Es una canción muy linda. Vos recomendás, hace poco terminé una canción como te dijera, Pronta Entrega, no sé si era esa. Y el comentario que más me gusta era, vine por el Duki. ¿Te pasa que no, mandás gente a escuchar? ¿Sabés cuál era la canción? Era la de... Y era una voz. Ay, era una de... ¿Qué canción era? No me acuerdo. Yo me voy a hacer un fernet. Permítanme. Yo quise el fin y era más. Yo quise más y era el fin. Creo que era esa canción, boludo. Qué lindo tema. ¿Cómo se llama esa canción? No era de Molino Tere. Era de Charlie y de Pedro Aznar. Charlie, tu amor. Y de Pedro Aznar. Sí, de Pedro Aznar. De Demoliendo a Teles tiró una en Ferrari, pero viejísima. Ah, Banti Morocha puede ser también. ¿No pasó que la mandaste a la gente a Banti Morocha? ¿Dónde iba Banti Morocha acá? En el tema con Kea y con H. Bueno, sí, también. Digo, Banti Morocha, caballero de la quema, digo. A ver si me equivoco con esto. Siempre escuché tu música. A partir de que sabía que iba a entrevistar, traté de meterme más. Y además me gusta el básquet. ¿El jugador que más nombras en tus canciones puede ser que sea este orden? LeBron James... Con tres veces, Allen en dos, y después todo el resto en varios en puede una. Puede ser, varios, sí, tengo varios. No me acuerdo cuándo se nombró a LeBron. Pero a LeBron, la verdad que no me gusta tanto, lo nombro más por el rol que ocupa, ¿no? En la NBA. Te iba a decir, no te hago tan fanático de LeBron. No soy fanático de LeBron. Pero entiendo que la rompe toda, boludo. El LeBron la rompe toda, es una bestia. Es un de los seres más atléticos que ha conocido el universo. Lo y tiene, vos sos medio nuestro LeBron, tiene, nuestro LeBron también. Claro, yo lo veía más por ese lado, ¿viste? Como el que rompe, gana los campeonatos. Pero yo soy muy fanático de Iverson. He nombrado a Pierce, he nombrado a... No, una cantidad ¿cómo de jugadores. Porque el, esto no sé. Rondo. Sí, a Rondo. No, la que más me gusta es que nombras a los dos Melo. ¿Cómo es esa? A Carmelo... Y a la Melo en la siguiente clase. ¿En cuál? ¿Lo puedo buscar? Me gusta que estemos buscando canciones tuyas, que yo pensé que vos te ibas a acordar. A Curry también lo nombro. ¿Es una canción de LeBron? Sí, de LeBron tengo una canción. Le hice un tema. En ella es mi bitch. En ella es mi bitch, es verdad. En ella es mi bitch. ¿Qué decís primero por el momento? No me acuerdo la letra, la verdad. Es que bueno, volvemos a lo mismo. La frase. El problema de no escribir las letras es que nunca me las acuerdo. Claro. Eso es malísimo. Entonces me preguntaron la letra a mí y no me la acuerdo. Si me pones el lindo tiro. Los nombraste hace muy poquito también de vuelta en una de las últimas canciones. ¿Ves? Me siento rookie del año, me dicen la Melo y después... Pero soy vieja escuela como Carmelo. No, es fantástico. Al que le gusta el básquet, escuchar esas cosas es como te pone contento. Que nombres a Pippen también está bueno porque todos nombran a... A Pippen también. Pero siempre nombran a Jordan, entonces está bueno nombres a Pippen. Está buenísimo, Jordan también. Tatum también lo nombré en Día de Pago. Exacto. En Día de Pago nombré a Tatum y a Butler. Y a Butler. A Butler. Todos queremos ser un poco. El Butler de la temporada de hace 2 años. El Butler ahora está bien, igual me gusta. Yo lo vi en vivo y sentí que no lo acompañó mucho el equipo. Pasa que, viste, tampoco hoy en día es jodido, bro. Sino esa serie contra los Bucks estaba muy cagado, Miami, sí. Boludo. Igual yo no estaba, me equivoqué hablando de él, del rubiecito, el pendejo que tuvo. Tyler Herro. Sí, que tuvo una temporada tremenda. La rompió. A los boliches y a las modelos. No, bueno, ahora la está rompiendo, ¿eh? Vuelta, viene clavando 23 puntos por partido. Ojo, boludo, la está rompiendo Tyler Herro. ¿Vuelve? Porque lo mataron mucho. A mí me encanta cómo juega él. Me encanta cómo juega él. Empezó a perfilar un poquito, se puso medio head, empezó a salir con video de rapero, sale con una minita medio pegada y la flasheó. Medio pero la rompe.
Pero igual esa serie, la Robinson, ¿tá? El otro lo conocés. Sí, sí, Robinson sí, sí. Iba a ser periodista deportivo, boludo. ¿En serio? Está, claro, Robinson estaba estudiando para ser periodista deportivo, dejó de jugar al básquet y de repente no sé bien cómo es el flaco, como que un amigo le Duncan dice... Duncan Robinson, ¿no es el primer sí, nombre? Se sí, se va a probar y el pibe la rompe toda, amigo. Y ese chabón tiene un tiro oído. Sí, una, sí, bestia, sí, una bestia. Una bestia. Sí, pero sí, Duncan no le fue bien muchísimo en la de básquet. Y cae el hate fácil de decir, A Ben Wallace hace. Lo nombro y también. Montón, a Ben sí. Wallace lo he nombrado. Ben Wallace me encantaba. Una bestia, bro. Estamos para pasar de sección. ¿Estamos, chicos? Vamos a esta que me gusta mucho. Vamos entre dos, ¿no? No. No sé mi programa. Eso está bueno. No saber tu programa está bueno. Está bueno, bien, creo que improvisado. Yo no sé mi programa. Acá estamos. Vamos con el toman todos. Perfecto. Piro. Y estamos 2-3 días. Bueno, estaba diciendo que Jazmín le manda un saludo, la dueña y crack de Toman Todos. Te voy a contar algo que a vos te va a gustar esto. Toman Todos, cuando nosotros tuvimos un año este programa, que no se acercaba ni un kiosquero a tirarnos un mango, lo hacíamos por amor al arte. A mí no me cuesta tanto porque vos sabés que yo soy una celebrity muy, muy exitosa. Pero los chicos laburan y ponen el pecho y la espalda, más que nada, porque no estábamos en el estudio, estábamos en la casa de mi primo, que no teníamos ni silla. Y durante un año Manuel estaba así haciéndome el control, apostando a que esto iba, solamente por amor, a que esto iba en un momento a levantar. Un año estuvimos. Y ahí apareció Jazmín, que miraba el programa y dijo, che, ¿quieren jugar a mi juego en el programa y yo les tiro unos mangos? Dije, obvio, Jazmín, si tiene que ver con dinero, yo digo que sí. Así que vamos a jugar un poquito, te vas a divertir y después te voy a ganar un mazo. ¿Alguna vez jugaste una previa a un juego de escabiar o nunca jamás? No, nunca. ¿No juegan a eso los Rockstars? Tengo menos previa que... Claro. No sé lo que es la previa. Posta no. ¿Vos vas del show al boliche, amigo? Cuando ibas. No, nunca metí previa, boludo. Nunca metí previa. Me divierte eso. Cosas que no hice en su vida. Va, bueno, sí, habré metido, pero era más guacho. Era más guacho. No hacíamos nada. Era más guacho. Nos poníamos en pedo y escuchábamos unos temas. Bueno, vas a sacar una tarjeta y vas a leerla. Muy simple. Mirá, agarró un mazo entero. Fútbol, dice. No, pero porque me están todas de vuelta, pero pensé que iba a sacarla de arriba. Mauro, vos me generás quilombo en todos Toman los Toman todos los que hayan ido de infiltrado a la tribuna contraria. No, me muero, del miedo. Me puedo llegar a morir del miedo. Ninguno de los dos. Otra. Da vuelta otra. Qué quilombo. ¿Pero querés que saque la de arriba? Sí. Decime eso, boludo. Todos los que hayan... Toman todos los que alguna vez hayan mirado porno. Sí, me tomo. ¿Metamos a este? Yo me hice un ferné. Hacemos un ferné, boludo. Me tomo esta, boludo. Mejor, está todo piola. Yo no voy a tomar, no veo porno yo. ¿Eh? No veo porno yo. Vamos. Voy con esta. Levanto una yo, una cada una. Dale, ahora dale. Voy una yo. Este sí lo juego. Toman todos los que tengan algún fetiche. ¿Tiene algún fetiche, Duki? Qué buena pregunta. No, ¿algo no, raro no. que te guste? No. A mí me gusta que me escupan la cara, poner. ¿Por qué lo estoy tirando? Que escupan. Bueno, no puedo creer que lo dije. Okay, para, una vez que lo dije, sí. Lo pensé, lo dije. Está mi hermanito, está Simón para arriba, te vas para arriba, Simón. Sí, boludo, no lo voy a decir. Pero va por el, como que sí. No, ahora decir, no me dejé eso, lo regalaron. No, pero la escupida así en, te caga, en, ¿viste? En la boca esa está así. ¿Y sí? Estamos ahí en una, sí. Sí, no, obviamente si estamos en una. Si estoy en un Uber no pido que me escupan la cara. No, obvio. Le iba al conductor, antes vuelta a escuchar. Pero este es más tranquilo, toman todos sargento, vamos a salir de la pornografía. Córdoba es una provincia muy linda y en honor a ella, hoy se brinda, todos los que estén tomando Fernet toman 8 tragos. Parece que a su joder, no lo sabía que decía eso, la tarjeta, no vamos a tomar 8 tragos porque nos vamos vuelta, pero vamos a brindar. Vamos a brindar que está Duki aquí en Fernet Congreso, un lujo, una maravilla. Así que te sumaste a la del escupitajo como había dejado solo. Mirá vos. Está bien. Yo. Siempre con respeto, ¿no? Obvio. El primero de los dos que pestanea, toma. Voy a pestanear, ¿eh? ¡Oh! Ay, vos, no pude. Tomá, no te hagas el boludo. Tomá. Sí. Me tomé el 2080, el 7030, el 406, el 109 para llegar a casa, todo me tomé. ¿Vos no vas a tomar? Gato. Tomé. Ahora levanto la tarjeta a vos. Mostrar la foto más vergonzosa que tengas en la galería de tu celular o hacer fondo. ¿Vos sabés que el teléfono te lo dieron hoy, hace media hora? No tengo fotos. Muchas fotos, boludo. Vergonzosa. No, tráeme, a ver si buscas alguna. Yo... Pero ¿sabés qué me pasa mucho? Que a veces quiero...
grabar videos que tengo que hacer para eventos, todo, y tiro la de la famosa foto, y que una foto que estoy así de abajo, claro, y se me ve justo la fosa nasal con un moco, o que salgo así con toda la papada. Mirá, mi hermano, sosteniendo tu teléfono con una felicidad, lo trae como... Lo trajo como... Benísimo, vení, lo trajo como si fuera un diamante. A ver... Ahí no sale Simoncito. Así, quiere meter las manos, lo vamos. Estamos cachetearlo, Duque. Ahora te voy a sentar y le voy a hacer una pregunta. No, es que foto, tengo todas cosas no. De... No, está bien. Mirá, todas esas... Mirá de... la peor foto que tiene en un book. El rapero eran los de antes, viejo. Es que no tengo, claro. Tenía tengo... foto con falopa. No, era... tengo foto en el estudio, tengo... Bueno, ver, alguna. Mira. Tengo cosas de los videos, de las estrellas en Los Ángeles. Char de Spotify. Yo acabo de ver una foto de tu pene, pero no lo voy a decir. Acá está. No, no, pará. Pero me pasa mucho que meto el dedo en la cámara. Acá hay una metida de dedo en la cámara, esa sí hay. Mucha metida, esa la tiro mucho. Igual guarda, puede decir, hay mucha metida de dedo, puede que... No, bueno, no. Ah, mirá, acá salgo en una visco, no sé por qué. Le mandé una foto a alguien y estoy visco. Ahí, ¿se ve en la cámara? Salí bizcocho, ahí. Ahí, te lo van a ahí dar, tengo chico. Una foto visco, no sé por qué. Un poquito más abajo. ¿Ahí? Sí. Ahí tengo una foto disco, no sé si se ve piola. Sí, no sé. ¡Está re disco, no sé por qué. No sé por qué tengo una foto disco en el celular, pero bueno. Eso debe ser. Pensé que no se iba a notar mucho. Tener los ojos por aquel lado, boludo. No, es que los puedo. Está full Néstor. Los muevo para todos lados. Vas a hacer lo que querés, muy bien. El Duki Peroncho. Qué atrevido que son. ¿Qué te pasa, Duki? ¿Estás nervioso? Voy yo con la última. No le voy a leer esto. Esto con otro invitado lo leo. No le voy a leer dale, esto. Dale, dale. Toman todos los que alguna vez participaron de una orgía. Yo voy a tomar y vos sos un cara dura. Es lo único que voy a decir. ¿Qué se considera orgía? ¿Cuántas personas? Pará, vamos a contarlo. ¿Cuántas personas es una orgía? Más de 3 personas es una orgía. Y estoy seguro que me estás mintiendo en la cara. Pensé que éramos amigos. No sé, amigo, pero tenía confianza. No, perfecto. ¿Hacemos el último? El fútbol, ¿no? Que no le gusta mucho el fútbol. Está cagando bolazo en la cara, Dios mío. Si alguna vez fuiste infiel, toma un shot. Y sí, ¿o no? Alguna vez. Está mal, también, está mal. No, está mal. Uno después aprende, pero... Pero en el momento se divierte. ¡Ah, reforro! ¡No! Salió con rimita. Pará, se me cayó un grande, boludo. No, boludo. Pero lo dije en chiste, amigo. Yo no, siempre... no, le digo a la gente. No. Pensé que me había tirado de esa medio. ¡Qué golpe bajo! Si vos también te jugaste. No, si yo también. Se me daba vuelta y me decía, se me cayó un grande. Digo, no. Me dejó solo. Bueno. Lo que nos quedamos con esto es con los... cerramos con los amigos que toman todos. Ah, pará, ahí te llevas uno para jugar en tu casa con... Cuando quieras. Gracias, Simón. Vení, Simón. Vamos a hablar a la cámara. Pará, sentate. Pará, Simón Chovío. Tenía para hacer unas preguntas. Vamos a hacer el momento de la pregunta. Sentate acá abajo mío, acá. Así nos jodemos con el plano y decilo fuerte y se va a escuchar, ¿no? Yo calculo que se va a escuchar. Yo te acerco al micrófono. En este momento, este Simón es mi hermanito. No hace falta que chiques porque está acá en el mismo lugar. Simón se enteró que venía Duki y me dijo que si no lo traía, básicamente dejábamos de ser hermanos para siempre, ¿no? Más o menos. Contale a la gente cómo fue que se entraron de casualidad tus amigos que hoy venías acá. ¿Cómo fue? No, estábamos a punto de jugar al fútbol. Estábamos en el colegio y nos teníamos que quedar jugando al fútbol. Y no sé si... Perdón. Estábamos a punto de jugar al fútbol y yo escucho la voz de mi mamá en voz alta que dice: Simón, vení rápido que te tenés que ir en Uber a ver a Duki. Y le dije a mis amigos que estaban todos re... o sea, los que lo conocían, todos, pero los que más lo bancaban, que son un montón, estaban re emocionados. Me decían, vas a ir a verlo, Duki. Y nada, eso. Estuvo muy... Preguntan en el chat si estás soltero, Simón. ¿Estás soltero, Simón? No. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo sí, no? Sí, ¡cómo sí, no! Sí, ¡epa! ¡Epa! ¡Primicia, eh! Pensé que se le iba a sacar a Duki la primicia. ¡Ojo! Sí, ya me contó Duki que sí, su primer amor era una que canta canciones en Spotify. ¡No! También. ¡No! mentira, es un chiste. Y ahora. Sí, pero no estoy en esa. ¿En qué quieres decir? ¡Ay, no estoy en eso! No, bueno, los pibes hoy en día. Sí, pero no tiene. Pará, ¿te gusta? Sí, estoy soltero.
Pero no estoy en esa movida de andar ahí con... Con gente. Pero, claro. Pero hay una señorita ahí que te... Nada. No le gusta el tema. Siempre no, te pone incómodo este tema, pero si encima te lo está haciendo Duki y la vez está pasando por el orto. No, aparte está en vivo, 10.000 personas, los compañeritos sabían que venían. Lo estoy crucificando al pibe. Le estoy mandando mañana al colegio muerto, sí, pobre. Escúchame. Bueno. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí. ¿Cuál es? Quise cortar. Escuchá, ¿tenés una sola o tenés más de una? Y te haría 1.500, pero tenés. No, bueno, 1.500 no nos da. 1.500 no da el tiempo. Tenemos que. Okay. Una pregunta para. Una pregunta para Duki. Creo que ya te hice. ¿Cuándo o si va a ser el próximo tema con Modo Diablo? Con el cine. Buena pregunta. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Todavía no sabemos cuándo. Nada, nos queremos, con los pibes nos queremos. Pasó también que cada uno como que formó su núcleo y empieza a tomar distintas direcciones en cuanto a la música. Y lo que más pasa es que hay como mucha presión también, ¿viste? Como que la gente espera que volvamos, sí. Creo que es algo que se va a dar solo. Se va a dar solo con el tiempo, tal vez en el año que viene, tal vez el otro, tal vez en 2 semanas. No se sabe. Pero bueno, nada, todos estamos esperando la vuelta de Modo Diablo. Solo hay que esperar el momento indicado. Claro, sí. ¿Te gustó la respuesta? Bueno, estás cagando de risa en la cara. Me equivoqué una palabra. Me equivoqué. Otra pregunta más y la última, y te echo por allá. Pero no pensé, pero bueno. Nah, sos un vago bárbaro. Vos la ley del mismo esfuerzo. Te dije, pensé una pregunta. Por la duda, pensá dos siempre en la vida. Pero pensé siempre una, me dijiste, pensá una pregunta. Y pero tenés que tener una en el backup. Una pregunta. Algo que quieras saber de él. Pregunta rápida. No sé, me preguntaba. Bueno, para allá y ahora en un rato me decís. Dale. Un abrazo para Simón. Capo Simón. ¿Quién es Emilia, boludo? Ponen Emilia, Emilia, Emilia. No sé quién es Emilia. Y aparte voy a decir algo, yo tengo una frase con este programa que es la pregunta obvia, la que todos quieren que haga en este programa, yo no la hago. Porque tengo a todo el chat, todo el Bizarrap. Eso y la muchacha, me preguntaba un montón. Lo único que le puedo decir de Emilia es que viene la semana que viene invitada acá. Eso es lo único que puedo decir. Me dices, a esa venía la semana que viene, me la cruzaba, boludo. A tu amiga. Che, vi que se tropezó. No, lo que sí vi que se tropezó. ¿Y la ayudaste? Se cayó. No, hablando en posta, boludo, fuimos a ver la peli de Tiago, todo. Y ella se tropezó y justo la abrazaste. Se cayó, guacho, ¿podés creer? Estábamos en el estacionamiento, se cayó, pum, la agarro. Amigos, salen de atrás de los autos con cámara, boludo. Corte, no me pasó en mi puta vida, de verdad, no me pasó en mi puta vida, me sentí incomodísimo. Corté de la nada, boludo, se fue a caer, la agarré así, pum, y salen de atrás de los autos con cámara. Para. Yo vi cuatro. Hablando en serio, que ¿eh? Que a Infobae le quieras mentir con que se tropezó, genial, pero se que a mí. Que, che, Grego, quiero ir a jugar a las 2:30 de la mañana y voy a abrirte galpón. ¿Me mete al mismo golazo? No. ¿Se tropezó? Se tropezó, amigo. Ok. Escuchá, ¿te puedo estábamos hacer una pregunta? Estábamos saliendo de la película de Tiago, todo, pum. Y en serio, te lo juro. Y no sé de dónde salieron las cámaras. Posta. Okay. Nos comimos el teflón, no me pasó en mi vida. Yo te puedo hacer una pregunta. Yo, siempre vos me mirás y yo sabés que me voy porque no vinimos a esto. Dale, dale. Pero vos estás soltero. Estoy soltero. Estás soltero. Y Emilia es una chica muy talentosa. Sí. ¿Te parece muy buena en lo que hace? Sí. Perfecto. Y hay buena onda. Lo mejor, sí, perfecto. Sí, es una capa. No, no, la quiero, la admiro, la mejor. Perfecto. Bueno, yo la semana que viene, cuando ella venga acá, le voy a hacer la misma pregunta a vos. Dale. Y después te cuento si. Dale, maestro. Si machearon, digamos, ¿entendés? No, dale, me sirve. Perfecto. Si tenés el número, después pásamelo. No, vos no lo tenés, no lo debes tener. No lo tengo. Está bien, perfecto. No lo tengo. Muy bien. Bueno, nos vamos de acá. Yo solo te voy a decir una cosa. Yo no te conozco mucho. Pero en la nota te vi pasándola muy bien. Se dijo ese nombre y tus ojitos brillaron así como no, Simón cuando te saludó a vos. Es lo único que voy a decir. Estaba como Simón así, estabas con el teléfono así. Estabas como Simoncito. Bueno, lo voy a dejar tranquilo a Mauro. Duki, vamos con la siguiente sección. ¿Estás listo? Vamos. Vamos a hacer 11 preguntas chotas. Lo que estamos diciendo, esa frase tuya fue muy buena también. Vos atrevido también. No, igual lo que más me gustó de ese clip es que se nota que vos no lo dijiste en ese sentido. No, ni a palo. Vos sos no un buen tipo. Eso, no le dije en eso. Pero fue gracioso. No le dije. Le mandamos un saludito. Bueno, vamos ahora sí. Primera pregunta, 11 puntas chotas. El concepto es el siguiente. Hay preguntas que hacen en tele que siento que miden, que dan rating, pero que son una mierda. No está buena que se las hagan invitados. Okay. Yo las hago con la condición de que si no querés tomar, tomás un traguito de Fernet. No, las respondemos todas. No sé si las respondo todas. Dale, a ver. Primera, la última vez que te pajeaste. Antes de ayer.
Perfecto. Antes de ayer, hoy qué día es. Sí, antes de ayer, antes de ayer. Antes de ayer. Hoy es jueves, el martes. Ayer, el día antes de que jugamos a básquet. No lo asocies con eso, no quiero que lo asocies. Yo te saludé, estaba medio pegajoso. No, bueno. Es un atrevido, boludo. Perfecto. La siguiente, revuelta, con todo el cariño, te está poniendo mucha onda, pero yo no me quiero, nunca quiero sobrepasarme de la situación, es, podés no contestar, ¿con qué? Tipo, tenés que decirnos el video. Video, no, lo que más, de porno. Imaginación. Porno, porno. ¿Pero qué? ¿Te acordás del video? No, la verdad es que no sé, no me acuerdo mucho. Me pasa que estoy así por ahí 20 minutos buscando hasta que encontrar y la vas cerrando. De abrir muchas pestañas. No, pero viste, investigás ahí hasta que algo te... Ok, te llena, digamos. Claro. Perfecto. La última vez que tuviste sexo. Semana pasada. Semana pasada. Semana pasada. Y agarrar el vaso, pues la siguiente la vas a tener que tomar. ¿Con quién? Sí. ¿Con una mujer? Sí. ¡Ojo! ¿Está bien? Sí, bueno, la respondió. Respondí bien. La respondió y yo me voy a quedar ahí. Porque sí, porque me cae bien y porque quiero que siga viniendo a jugar al básquet. Ahora vamos a un momento que nuestro chat lo conoce mucho, que se llama, la siguiente pregunta es una situación asquerosa en la intimidad, algo que te haya pasado asqueroso, no hace falta que lo contestes. Y antes yo te voy a contar una anécdota que contó un invitado acá, okay, y nos gustó tanto que se la contamos a todos los que vienen. Okay. Simón, te voy a pedir que te retires del establecimiento. Igual ya la escuchaste mil veces, ¿no? No. ¿No? No, dale, no, quédale. ¡Ah! ¿Qué es ese aplauso? ¿Qué es ese aplauso? Andá y metete ahí adentro, mocoso, que después tengo problema con mis viejos, dale. Se ríe. 12 años tenés. Yo a los 12 años estaba viendo The Film Zone. Dale, andá para adentro. Al baño. Cerrate ahí. Cerrá la puerta. Si no se escucha. No soy boludo, Simón. Mirá, se queda ahí parado. Ahora saca Twitch y lo mira en el teléfono. Pero bueno. Es hasta donde puedo llegar yo para quedar bien con mis papás. No, yo pregunto situaciones que no son en la intimidad y un invitado, Juan P. González, comediante estándar, por ahí lo conocés, le mandó un saludo, un divino, un amigo, contó que estaba con una muchacha en la intimidad y decidió meter estos dos dedos por delante y estos por atrás, tipo Star Trek. Yo no lo sé hacer, se me quiebran los dedos, no tengo ese poder, pero bueno. Claro, eso. Y cuando sacó los dos traseros, salieron con chocolateados, digamos, sí, voy a ser metafórico. Sí. Con petróleo. Y él le dijo, porque eso es algo que puede pasar y no pasa nada, le dijo, bancame que voy, eran los dedos de él, le dijo, bancame que voy al baño un toque y seguimos. Y ella le dijo, no, tranqui, la agarró así y le comió los dedos. No, yo muero antes. Hablando de eso, cuando me dijiste lo más asqueroso, me acordé alguna vez que tuve que levantar mucha caca de mi perra. ¿Mucha caca? Me da un poco de asco, la verdad, boludo. Posta, es medio asqueroso. ¿Es tu punto débil, la caca? Tipo, la caca en general no sé, la del perro, por el olor, ¿viste? O, por ejemplo, esta acá vomitas y yo vomito. Ah, al toque. Me da asco mal, boludo. Sí, posta, sí. El olor y esas cosas me impresionan mucho. No me asco, como en general, no sé, del animal, ¿viste? O sí. Limpiar una meada gigante, sí, guacho. Y ya que, porque sos muy educado, muy educado, te vimos lo que ibas juntando todo, pero en algunas cosas aprovechamos hacerte el boludo ahora que sos duque o seguís levantando. No, siempre me hice el pelotudo y mi hermana siempre me ardió porque yo decía, de verdad, boludo, me pongo a tratar de limpiar el piso, la caca del perro y... La náusea, boludo, empiezo a tener arcadas, boludo. Pero me ha pasado estar, no sé, con mis primitos chiquitos, todo, y ver que le cambian el pañal, todo, y la mejor. Eso no pasa nada. Pero, no sé, boludo, hay algo en eso de los animales que me mata. Quiero boludo. Decir que nosotros acá contamos anécdota para la reacción de todos los invitados, y la tuya creo que fue una de las mejores, porque fue todo en un segundo en tu rostro que... Fue como, ¿qué me acaban de contar? No. No sé. Nada, acá no a uno le puede gustar lo que quiere. Sí, obvio, siempre lo digo eso. Sí, pero es un montón. O sea, es lo que estás diciendo, está lo que tu cuerpo está eligiendo sacar del cuerpo y te lo volvés a meter. Está. Es un buen análisis. Sí. Fíjate, yo lo pienso por ese lado. Es un buen análisis. Eso había que liberarlo, papu. No lo vuelvo a meter, pues. Es un buen análisis. La siguiente, y muy entre comillas, es una situación penosa en la intimidad. De vuelta, ninguno de estos lo tenés que contestar. Dale. Penosa, decimos entre comillas, porque nada es penoso, pero no sé. Yo conté una vez que me vi tres veces con una chica, cuando era chico, y tenía de sexo muy de vez en cuando,
Y me vi una vez, no se paró, a las dos semanas nos vimos de vuelta, no se paró, a la tercera semana, y no es que me pasaba siempre, me pasaba con esta chica. Y ya iba quemado de la cabeza, básicamente. ¿Pero te gustaba la piba? La piba me gustaba, pero ya iba quemado de la cabeza, y la tercera vez no se paró y le dije, no, no me hago más. O sea, porque me iba a explotar el cerebro. No es penoso eso, no es tabú, te puede pasar nada de drama. Pero algo así que Goncho contó que se levantó meado en la casa de la novia un día. No se dio cuenta y se meó en la cama de la... ¿Algo que te haya pasado que te haya incomodidad lo que acabo de hacer? No, me pasó así que la primera vez que estuve con una mina grande, que tenía como 30 y pico y estaba... Estaba muy buena. Y eso es a veces que medio que no puedes creer que está por pasar lo que está por pasar. No entendí nada, boludo, no entendí nada. Posta, no entendí nada. Acabé en el medio, nunca me di cuenta. La peor, boludo, malísimo. Tipo, la mina que después quería seguir y yo no podía ni... No lo estaba disfrutando. Claro, estaba en una, estaba presionado por cómo, cómo moverme, no, una chota, boludo. Malísimo. La mirada fuera y fue penoso, digamos, y, no estuviste sí, bien. Sí, no le hablé nunca más a la mina, me borré del mundo, boludo. Mal, boludo, mal. Bueno, uno a veces no está a la altura, no pasa nada. No, leche. Obvio, olvídate. Mala leche. No, es normal, es normal. Andar a tu casa, ver una película de comedia, diría LeBron James. Diría LeBron James, boludo, una peli de comedia. Y listo. Mirá a tus hijos. Bueno, vamos por la octava. ¿Peor borrachera? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna que te divierta? Me agarro unas cuantas. Ah, Simón, me olvidé de Simón. Ah, miralo, Simón, miralo, está contra el vidrio ahí, miralo. Borracheras. Sí, podés salir. Borracheras, muchas. No me acuerdo de alguna anecdótica que haya hecho alguna así muy loca. No me acuerdo una puntual así, no. Que se te haya apagado la tele o algo así, que te contaba el día siguiente, no. Nunca se te apagó la tele. No. Eso es bueno. Bueno, perfecto. Vamos a la siguiente. Donde no hay, no hay. La de esta ya salió y... Claro, con vos es más difícil esta última pregunta. Es el mejor curro de trabajo. Curro de trabajo, no, en general pedimos la cifra, con vos no la vamos a pedir porque creo que me la hago a llorar si la decís vos. Ah, curro porque te hayan pagado. No, algún laburo que digas fue descomunal para el nivel de trabajo que dices, lo que me dieron a cambio. ¿Se entiende lo que digo? Esas cosas que no, te lo cierran no y no sé. Bueno, a mí, qué sé yo, lo de NBA me encantó hacerlo. No sé cuánto me pagaron, claro. No me pagaron, o sea, la mejor. Pero no podías creer que te Pero no podía creer que linké con la NBA y que estaba ahí hablando de básquet, boludo. Eso me pareció una locura. Aparte, hablaste de básquet, freestyleaste, estuvo oído. Todo. Eso estuvo buenísimo, boludo. No, a nivel curro de que me pagaron mucha guita, la verdad que no sé. Yo también con la imagen que tengo, mucha promo de cosas no te puedo hacer, ¿viste? En dos segundos me fui a la chota, te bardí la empresa, todo. ¿Te pasa que no te gusta mucho ligar? Algún show por ahí, tal vez. Algún show en vivo, sí, algún show en vivo que me hayan pagado bien. ¿Nunca hiciste privado? Que diga una hija de un horrible, mega millonario. Horrible, boludo, no le elijo ni a palo, eso no es un curro. Eso no es un curro, es ir un rato para que la gente piensa que es dueño de Boy de lo que hace y no me gusta nada, boludo. ¿Lo has hecho y no te gusta? No, me duró re poco, o sea, sí, lo he hecho, boludo, no está bueno. Está bueno. Yo no estoy para que alguien que piensa que porque tiene plata me puede pagar a mí, yo me voy a parar y me voy a fumar 400 cosas. Yo voy y te hago mi show, boludo. No tengo por qué levantar a tu hija en UPA y ir cantarle los 15 años y que se suman las 20 a mí y los 20 pibes y me toquen la cara mientras canto. Está perfecto lo que iba a decir. Yo siento mucha culpa porque hizo uno el fin de semana. Y le está diciendo... No, pero está re bien. No, que pero lo haga, me pasó boludo, algo pero... que mis amigos me jodieron porque fueron conmigo, que me sentí duki. Che, que... perdón, ¿puedo ir al baño? Sí, obvio. Me tengo que echar un cloro, Nash. Nashe. Por ahí y muteémoslo. Sí, ¿querés? Vení, Simón, mientras. ¿Todo bien, Simón? Se reescuchaba cuando ni subía. Habla fuerte, Simón, porque si no te escucha. ¿Cómo estás, Simón? Hola. Escuchame, ¿la pasaste bien con Duki? Pasé re piola. ¿Por qué te haces el agrandado? La pasé re piola. No, pero la pasé bien. ¿Te parece buen chabón? Sí, ¿y qué vas a decir? Igual está arriba, está la muda. No, pero fuera. Viste que es re sencillo de contarle a la gente. Dice, no, que Simón toma Fernández, no la puede, Simón me van a retar. Escuchá, ¿comiste pizza? ¿Qué? Sí. ¿Dos pedazos? No podías comer vos, era para Duki la pizza. No hay presupuesto. Escuchá, Simón, vamos a aprovechar este momento que hay 11.000 personas para vender mi show de stand-up. ¿Qué te parece eso? Malísima, la peor promo del mundo. Vayan al show de stand-up, diga, está buenísimo lo que hace mi hermano. Lo digo yo. Gente, vamos a estar en el Maipo el miércoles que viene. Y miren, hice una promo con una canción de Duki, porque ahora flasheo que soy un amigo de Duki, miren. ¿Sos un olor? ¿Y qué onda? ¿Cómo es? Los pitos por Zoom.
soledad y esa puta no va a volver. Adivinen quién pagó mi chain, solo de, solo de. Adivinen quién pagó mi chain, solo de. Acabo de pasar la promo de mi show que puse Sold Out Dates, puse tu canción. ¿Te tengo que pagar algo? Miércoles que viene en el Maipo, señoras y señores, Grego, ya saben ustedes, bestia del stand-up, bestia de la comedia, aunque no te hace reír tanto. ¡No! Era así, así, así lo hundía. La gente estaba sacando la entrada y se acaba la mano. Algún día quiero que vengas a algún show. Estaría. Cuando quieras. Miércoles que viene hoy. Estás con una agenda muy... ¿Qué día? Miércoles 27. Estamos ahí. Estoy ahí posta. ¿Me invitás, boludo? Estás mega invitado. No me he invitado, es un gil. Acabo de echar a todos del Maipo para... Te hago un 2x1 de onda. ¿2x1 de onda? Pucha, le tiré atrás. Le tengo que hacer... ¿Qué 2x1, hijo de puta? Dame un beat, boludo. Dame un... Bien productor, claro. ¿Viste lo que es? Bien productor. 2x1, me dice. ¿Qué 2x1? Habilitame ahí, boludo. Dale, pucha, dame todas las cosas arriba. ¿Te puedo decir algo? No quiero seguir armando lío donde no hay. Pero yo en general cuando invito invitados a mi show... Invito al que vino y al que va a ir la siguiente fecha, para que vengan juntos. ¿Cómo? Cuando yo invito a mi show, invito al último que vino al programa y al claro. Que viene el programa siguiente. Ah, vengo con Luquita Rodríguez, no. Tío. Luqui. Luquita. Luquita, vamos a ver el show de Grego, Por eso joya, buenísimo. Por eso te decía con Luquita, exacto. Sí, sí, con Luquita, buenísimo, bueno, buenísimo. Mirá cómo sale, sale como la pulga Messi, sale así. Tranquilo, con la bola, tranquilo. Muy bien. Bueno, vamos a la última sección de este programa y cerramos esta maravilla de velada que tuvimos. Se llama Entre Dos. Vamos a eso. Te vamos a elegir entre dos cosas que sabemos que te gustan mucho. Sí, fue Luquita. Sí, la vi ayer, boludo. Muy bien. Así que te va a venir con Luquita, qué divino. Sí, sí. ¿Estás tomando un partidito de básquet? De básquet. Ey, que no le pase lo mismo a Luquita que la última vez que se fue con el tobillo. Sí, pobre. Todavía no puede jugar, pobre. Bueno, entre dos. Vamos a hacerte elegir varias veces. ¿Con quién tomarías un Fernet o en qué contexto lo disfrutarías más? Okay. ¿Con Dano o con Young Beef? Con Dano. ¿Con Dano? Con Dano. Pasa que con Dano ya me he tomado mucho Fernet. A Dano lo amo. Es como... Bueno, para la gente que no sabe quién es Dano, Dano es un rapero. Sí. Que ahora está situada en España, pero nació en Argentina. Nació en Almagro, en la misma manzana que nací yo. Y es una bestia, me gustaría que escuchen algún tema de él. Tiene un tema muy especial que se llama Buenos Aires. Que está increíble, boludo, que la rompe. Tiene unas frases hermosas, increíble. Y con Dano siempre lo disfruto. Es una persona que sabe mucho de todo. Y cada vez que estoy con él siento que aprendo y ido. Vos sabés que hay una generosidad de parte tuya de hablar de tus referentes. Yo a Dano lo conozco porque estudiándote lo nombraste varias veces. ¿Te gusta darle ese lugar a la gente? Me gusta que la gente entienda un poquito más. Yo siento que las mejores cosas que aprendí fue porque alguien más o menos me guió, me las mostró, así como fue el rap para mí. Entonces digo, ¿por qué no mostrarle a los demás algo que tal vez no pueden ver o no tienen acceso a? Perfecto. El cuando eras niño, el rap gringo que escuchamos todos, 50 Cent, Eminem, ¿todo eso te cabía o no? Poco, muy poco. Fui mucho del rock, ¿viste? Del rock. Me gustaba mucho Linkin Park, Fall Out Boy, los Red Hot, no sé, curtía más esa. ¿Cómo se llamaba este que rapeaba y hacía Slim Bizkit? Slim Bizkit. Es medio ese flow. Vienen de Rolling. ¿Cómo se llama? Papa Roach. Sí. Cut my life into pieces. No, te pones, vos ponías eso y tenías 15 años y odiabas a todo el mundo. Odiabas al universo. Estaba tu vieja, anda la concha de tu madre, mamá. Yo me acuerdo de estar, estaba en primer año, creo, 6:45 de la mañana, invierno, todavía era de noche en la mañana, y salir escuchando Ailes de Slipknot. Y cortes, no sé, yo flasheaba que me subía al bondi y pateaba al chofer. Odiaba el mundo, pero la alma al mismo tiempo era muy linda la sensación. Una cosa liberadora. Una cosa linda. Linda. Me impresiona que, porque en la cancha hay buena onda y no te me quedo mirando como un raro, y ahora te entrevisté hace 3 horas, son una bocha los tatuajes en tu rostro. Sí, tengo unos repares. No son un par. Pasa que está todo bien... ¿No tenés miedo de un día terminar trabajando en un banco y decir qué hago con los tatuajes? No. No podría pasar, amigo, es un chiste. Lo lindo es que están todos muy entra el Duque y estás ahí, CBC, está el Duque. Bueno, ¿cómo lo ayudo con su... todas las carnes? No va a pasar. ¿Todo tiene sentido? Y están todos muy premeditados.
desde mucho antes de que me los haga. Eso es lo lindo también. Ah, ok, no es un escracho. Están todos en su lugar, como que eso, tratar de buscar un balance. Y pues tu cara, boludo. Y a mi cara. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien, un bebito lindo el Duco. Bien, ¿con Coscu o con Bizarrap? Mirá qué difícil, tenés que elegir uno de los dos. Y con Visa, Coscu no estaba más fernet, son aburridos. Yo lo amo a Coscu, Coscu te amo, Marto. Pero con Visa me tomo un fernet y termino en París, ahí en un boliche de joda. Vamos a ver a... Ahora que le gusta la joda a Luisa, vamos a ver a Messi y todo. Todo. No, me subo con Visa, que me lleven jet privado tomando un fernet. Está en una retop el Visa. Pero sí, es retop, el like de la Esther Espósito, está ahí. En todos lados, está el Visa, está repegado. Y el que no lo quiere aceptar, que se muera. Perfecto. Vos, Simón, que hoy me dijiste el Visa más o menos, me dijiste hoy. No, Simón. Sí. Ey, lo vamos a cambiar por el pibito del beat. Sí, el beat. Me vas a hacer quedar mal, te odio. Nah, ¡se preocupa! En la cara de un tío, me vas a hacer quedar mal. Te odio. No, vos, a Lázaro me lo mostraste vos, ¿te acordás? Que me dijiste, tenés que escuchar la Session con Lázaro. Y me mostraste un montón de canciones de Lázaro leyendo a Zárate. Una hora escuchando a Lázaro tuvimos. La rompe, Lázaro. La rompía toda. Sí, no, ya sé. Si vos te descargaste de todo para hacer, porque querés ser como Bizarrap ahora. ¿Ya lo abandonaste está eso? Está bien, boludo. ¿Lo abandonaste? Tenés que producir. Sí. No, que F el que... estudio. Sí, lo abandonaste. Toda una semana me dice... Me mata igual que habla, viste, como los gestos, todo parece un chabón grande, viste, el chabón le mete. No, no, lo tengo abandonado, pero voy a volver, me está matando el laburo, viste. Pero, amigo, mi novia, la relación, dar el próximo paso, parece que está grande y que tiene 20 años, boludo. Es que su hermano mayor, mi hermano tiene 36, sus hermanos somos todos adultos, viven entre adultos, son nene entre adultos. Tengo que cargar el estudio, usalo, usalo. Vos también parece una boludez, pero que te sientes una vez al día y mires dos, tres videos de media hora, vos lo que más tenés ahora es tiempo, boludo. Parece muy loco, pero el tiempo, sí, de verdad, la gente a veces dice, el tiempo pasa rápido. Y si bien pasa rápido, también pasa muy lento. Y hay mucho tiempo que podrías aprovechar y tal vez no lo haces. Y las herramientas de hoy en día te permiten eso, que sin necesidad de pagarle a un profesor, ni de nada, vos te bajas el programa, te mirás un par de tutoriales, aprendés, está bueno, aprovechalo. Mira, te lo dijo él, ya está, o sea, no, listo, se terminó la discusión, se terminó la discusión. Y aparte tenés a tu hermano que está al lado, que también que está haciendo temas, sí, y está todo el día también metido ahí. El y te tira re buena onda, ¿o no? A veces. No, eso, pero... Sí, que sí. No, hay algo bueno de esta nueva generación, y lo digo en serio, lo digo tanto de Jaime como de él, y para mí es gracias a ustedes, que un día vos le dijiste a tu vieja, che, estudié algo, no tengo plan B, que lo escuché en alguna nota. Que tienen otras aspiraciones. Si lo tienen el tema de Simón, es que las cambias una vez por semana. Un día llego y me dice, voy a ser director de cine. A la siguiente voy a ser como Bizarrap. Bueno, pero explorá, es la edad. Con que explorar, eso es. Eso, lo más importante es que explores. Bueno, no sé, tal vez le pasará, perdón, pero sí, por ejemplo, la gente de tu época era re loco ser fotógrafo. Nah, hoy en día con un celular. La gente, me voy. La gente de tu época me tiró, me voy a la concha de la lona. Pero también, pará, tengo 30. Boludo. Está bien que tenés 30, pero fueron años clave, boludo. Sí. Sí. Yo también, o sea, yo nací en la época que no había todavía una cámara de celular. Empecé a ver la cámara de celular cuando yo tenía, no sé, 10 años, sí, ponele. O sea, en mi época ya entró, pero un pibe de 15 años por ahí no tuvo. Por eso, no tuvo esa experiencia, boludo. Entonces, el fla de hoy en día, te compró un celular, tiene una cámara ida, boludo, estudiar fotografía no está muy lejos de lo que querés estudiar. Aprender un instrumento, tenés videos en YouTube, tutoriales. O sea, no todo es tan lejano como era antes, boludo, en todo sí, sentido. Hay más herramientas a mano y las tienes. También la tecnología. Antes, de repente, querés ser DJ y una consola era mega carísima. Hoy en día te bajás una app en el celular, parece una boludez, pero te bajás el DJ Studio en el celular y aunque no sea lo mismo, aprendés mil cosas. Tempos, cuándo meterle un fade, cuándo no, boludez. Es lo mismo. O sea, y está bueno que lo aprovechen, boludo. Para mí lo lindo de todos estos niños que se vienen ahora es eso, boludo. Aprovechar los recursos, boludo. Y entender qué cosas hicimos mal nosotros. Está buenísimo y lo que de buena manera Duque no le está diciendo de la a Simón. Humanidad, boludo. ¿Qué? Sí, boludo, está buenísimo. No, nunca nadie bajó tanta data como en este programa, como lo hiciste vos, con tantos mensajes y demás. Y lo que le está diciendo a Simoncho de buena onda, se lo está diciendo un montón de pibes que están del otro lado, hay 10.000 personas, un montón deben tener 14, 15, 16, 12. Y es verdad, es una generación que tiene menos excusas. Entonces no hay que ponerse excusas, esto no puedo por lo otro. Siempre está el no puedo primero. La verga, hoy tenés internet, podés hacer lo que quieras. Sentate y hacelo. Y convertite en el próximo Duki. Bueno, la sección esta es un fernet, pero no me usé de excusa el fernet. La sección es que elijas a uno por sobre el otro, es amarillista. Dale, es dale. Que se te ofenda a alguien, ¿entendés? Dale, entonces. Vamos ahora. Bueno, con ella justo no, pues son dos reinas. ¿Con Casu o con Nicki Nicole? Con Nicki. Con Nicki. Sí.
¿Y por qué? Ah, quería que la... Ah, y no sé, Nicky, y es que Nicky con mi hermanita, no sé. Hay un vínculo como de entre varios de ustedes, muy piola, medio de familia, ¿no? Y Nicky justo compartimos también trabajo de equipo, todo. Claro. Con Mataich. Yo me acuerdo que a Nicky la había visto, vi su primer tema y fue como, hey, hablé con Fede, que trabajaba con nosotros, con Lauría, sí. Y al toque la metimos al equipo, todo. Y es eso, es mi hermanita, no sé, me da como ese orgullo, la veo brillar y ahora que está muy grande y... Tuvo con Jimmy Fallon, ahora tiene un Tiny Desk, que está en un momento impresionante. No, la rompe, es la bestia. Y cuando la... Bueno, y Nicky lo que tiene es que se mete al estudio como nosotros. Se mete y empieza a freestylear, en serio, no escribe, Nicky no escribe. Se mete al estudio, empieza a improvisa, tira 5, 6, 7 y después agarra y va pegando todo. Y va a decir, corte, uy, hijo de puta. Qué bien, qué impresionante. Y la queremos tener acá, aprovechar el momento para decirlo. Y Casu tiene una cosa también parecida con vos de que... Casu es de la jefa. Eso te iba a decir, Casu de ese primer tema, de estar liderando, Casu, de estar Casu, ahí. Casu, o sea, sin ofender a nadie, pero es la primera artista femenina, claro, revelación que tenemos. Hay que decirlo. Fue la primera que vio lo que estaba pasando en el reggaetón, que nadie lo veía. Cuando ella estaba haciendo reggaetón, todavía nosotros estábamos en el trap. Sí. Es una bestia, la rompe, tiene actitud, es una mina que la ves en el escenario y la mata, a lo mejor. Perfecto. Y eso, es de los grandes pilares. O sea, de verdad, si tenemos que poner pilares, yo, Paulo, Casu, sí. O sea, de los que la rompimos es más o menos eso, la Casu es palabra santa. Perfecto, perfecto. Lo nombraste recién a Paulo. A Paulo. Y pasaba que... La gente los quiere asociar constantemente, o sea, los quiere ver juntos porque son dos líderes, dos referentes. Y por ahí, seguramente siempre tuviste buena onda con él, pero vos tenés una cosa muy piola, que no la pierdas de misterio, de que no das nada a lo obvio. Probablemente le cae bien, pero... Y está bueno eso, porque para el resto, para hablar de más, estamos los influencers, toda esa mierda. Pero sin embargo, tuviste unos gestos hace poco con todo el tema de él, de pararte de mano, de decir, loco, lo banco. ¿Por qué decidiste hacerlo más público, al cariño que por ahí tenés? No, porque si hubiese sido por mí, me hubiese gustado calienzarte. Claro. A mí la verdad me molestó la situación y sentí que estaba solo. Y que aunque parezca que no está bueno, boludo, que alguien te banque. A mí, no sé, siento más que nada eso. Como que está peor, boludo, sentir que alguien te banca, que te entiende. Y más una persona que vive lo mismo que vos y pasa las mismas situaciones. ¿Te pasó de parar y decir, loco, si a mí me hubieran sacado la música 2 años, me muero? No, yo me vuelvo loco. Es más, yo termino en cana viviendo plata. A mí me dicen, no podés sacar música y saco 7 temas por día. Claro. No me importa nada. En el canal que sea, la plataforma que sea, me chupo un huevo. Terminaba en cana, debiendo plata, todo. Sí, sí. Claro. Y aparte vos con tu personalidad, estar en la situación contractual que está él, debe ser lo peor que te puede pasar a vos. Es que yo nunca lo hice hecho. Te enjaulen así, claro. Nunca lo hice hecho. Y no lo hice. Claro. Y hasta hace poco, yo con Fede, que vos lo conocés, la verdad, yo con Fede trabajaba de palabra. Claro. Fede llegó un día, yo le dije a Fede, mirá, Fede, yo te amo a vos, pero no sé si estoy... Y él me dijo, hermano, a lo mejor, me dijo así, me miró. Él me dijo, hey, está todo bien, Duco, yo te acompaño. Vamos, caminemos. Y trabajó conmigo de palabra, el hijo de puta, lo amo, Fede, si está viendo esto, te amo. Me enseñó todo el chabón y de verdad me dio esa oportunidad, boludo. Yo nunca firmé nada con nadie, nunca hice nada con nadie. Pero porque yo sé que no me puedo comprometer a eso, ¿entendés? Yo no me puedo comprometer a que venga alguien y me diga, che, te vamos a elegir un lanzamiento cada 3 meses. Claro. No, hermano, yo necesito sacar un tema por semana, boludo. A mí si me gustó el tema de él, me voy a subir. Y no me importa que tenga 1000 views, que tenga 2000, boludo. Yo he hecho mis primeros... Yo lo veo en tu feed también. La mayoría de mis feeds son todos... No los elijo comercialmente. Yo escucho una canción, me gustó, No Me Llores, por ejemplo. Lo escuché el tema de Levi, dije, me encanta esta canción y me subí, boludo. Entonces yo sé que no podría trabajar, por ejemplo, con una compañía grande, con un, no sé, con un Sony, boludo, quien chota sea. No va con vos. La mejor con ellos, boludo, porque la gente en 2 segundos malentiende todo. No. Es que yo soy lo suficientemente maduro y entiendo que no me puedo poner bajo esas reglas, bajo esos términos. Sí, te conocés a vos, es para quilombo después. Y es sentís que y cierro el tema de Paulo, que toda esta situación de no poder sacar música es medio novedad, pero digo, cuando pueda, digo, está todo dado para que la rompa, ¿no? Son dos cosas. Uno es el famoso hype que se crea alrededor. Sí. A ver, si Paulo sale ahora y sube un tema y se tira un pedo, la gente toda va a ir atrás a decir... Va a ir a escucharla, por lo menos. Obvio, la psicología. Pero eso sumale que es un pibe que yo lo conozco y de verdad ama esto.
y no debe ser fácil estar en la situación que siente. Entonces, ¿qué pasa cuando vos un león lo tenés jaulado 3 meses y después le abrís la puerta para que salga? Se va a comer, se va a comer el mundo, se va a llevar todo puesto. Es así de simple. Yo creo que si bien le hicieron un mal, también dentro de todo lo que le pasó le dieron un lugar para que él se conozca de verdad y juntar toda esa fuerza que tenía. Y ahora va a salir y le va a petear la cabeza a todo. No hay chance, es un pibe que nada, ya se notaba desde antes, boludo. El chabón es una bestia y va a salir ahora y la va a romper. Y es así. Como que ese, cuando vos te privan de la libertad o de... lo primero que vas a hacer es romperlo en lo que más te gusta, o ir a buscar lo que más te gusta. Y él justo está en una situación que todo este tiempo lo que más le sirvió era para conocerse a él, saber cómo tenía que hacer. Eso, tiene la posibilidad hasta de elegir con qué tema va a salir, con cuál no, de cómo mostrarse. Está en un momento, si bien es feo por las condiciones que está, pero está en un momento hermoso. Sí, 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 sí. Lo puso en un lugar que nadie se hubiera puesto solo. Que no te podés poner solo, no te podés poner solo. No podés, esos lugares se dan con cosas que pasan en el destino, ¿entendés? Y por algo pasó también. Por algo pasó. O sea, va a ser un poco cursi, pero yo creo en la energía, creo en todo. Y si pasó es por algo, boludo. Por algo. Y le tiene algo... O sea, se le vienen grandes cosas, digamos. Ya es grande, sí, hijo de bueno, puta. Bueno, pero digo, boludo. Esto, le va a sacar, vos estás hablando de sacarle lo bueno a esto. Y para él, que para mí le va a dar una madurez distinta. Distinta. Porque Pablo ya la rompía. Cuando nosotros estábamos haciendo números, él sí, hacía... Claro. Cuando yo estaba haciendo el Rex, él se llenaba 2 lunas, ¿entendés? Claro. O sea, es una realidad. Siento que esto le va a dar una madurez y una posibilidad tal vez también de elección, ¿viste? Como que por ahí si perteneces a un grupo y tenés productores te dicen, che, saca esto, saca lo otro. Tal vez le da, ¿viste? Como más... Sí, se permite más hacer lo que él tiene ganas. Y está buenísimo, boludo. Por ahí encontrás una faceta musical de él que no tenías idea que existía. Y aparte ahora se suma a los tuyos, no firma un contrato en su puta vida, ahora estamos de acuerdo. Ah, nunca se sabe. Tampoco es como decir, bueno, che, me voy a quedar resentido y odiar a la industria. No funciona así. Son momentos, son decisiones, pero creo que nada, le va a servir para... Va a volver con toda. Fantástico, y un lujo tenerte a vos hablando de él, y para él, si bien, como vos decís, sabe lo que es, sabe lo que genera, sabe todo, que un tipo como vos, que tenés buena onda y que sos quien sos, diga todo esto, debe ser gratificante y medio relajante decir, pará, está todo esto. Lo sabe. Obvio, pero él está lo bueno sabe. Que se lo vuelvan a decir. No, igual él lo sabe, se le dicen todo. Yo, o sea, yo con él siempre me llevé muy bien, no tengo una relación que hablamos todos los días, la verdad. Pero, por ejemplo, los pibes, boludo, Lite, re amigo de él. Él lo sabe, Pablo lo sabe. Pablo lo sabe y para mí a él le debe estar dando ansiedad a eso también. Claro. Saber que puede salir a romper todo y que todavía no se lo permiten. Y eso solo alimenta más el hambre, ¿entendés? Corte, el chabón te atrae una jola diciendo, ábrame la puerta que... Sí, sí. Cuando salga la rompo toda. Seguimos al siguiente. ¿Con Young Thug, lo quiero pronunciar bien, o con Cruz Cafuné? Y a Cruz Cafuné lo conozco, lo veo mucho lo más. Al Civi y al Cruz Cafuné lo conozco, pero tomar un Fernet con Young Thug sería increíble. Uno, por tomar algo con Young Thug, y encima si luego tomar Fernet, no, me vuelvo loco. Si logro que Young Thug tome Fernet, me vuelvo loco. Le contamos a la gente, son también referentes del trap. Young Thug es un referente del trap, es el padrino del trap para mí, situado en la ciudad de Atlanta. El sucesor de Gucci Mane cuando Gucci Mane cayó a la cárcel, a mí me parece una bestia. Los raperos hoy en día, Lil Baby, Gana, todos los que escuchan vienen del estilo de él, que es el famoso Slime o Slat, que bueno, todo arrancó también un poco por los símbolos. Él tiene un hermano que es mudo y empezó a hablar mucho con lenguaje de señas. ¿En serio? Mirá, claro. Mirá qué loco. Y viste que los negros todo el tiempo están como... Sí. Y tiran todas esas cosas, pum, pum, pum. Vos haces viene mucho montón, de vos eso. Obvio, cada uno lo va sumando, pero los pibes de Hood vienen mucho con... Tienen sus gestos y su idioma. Y nada, está buenísimo. A Young Thug yo lo respeto muchísimo. Siento que por la cultura que hay hoy en día del rap americano hizo muchísimo. De verdad. Fantástico, fantástico. Vamos, el siguiente es con Kea o con Roger o con Rusher. Y con Kea porque no lo veo hace mucho, no, está viendo mucho. A Rusher lo estoy viendo todos los días. Lo amo, los dos lo amo. Que la agarre y tira Rusher, me encanta que tira. A Rusher lo estoy viendo hace todos los días, lo veo a Rusher. Y a Keita no lo veo hace 1000 años, boludo. Y Kea es mi hermano menor, boludo. Lo vi con 16 años pararse en el estudio y grabar loco y yo corte decía, ¿qué está pasando? Corte, ¿quién es este guacho que acaba de hacer, boludo? Pasó algo, siempre desde la ignorancia y sin faltar respeto, pero está ese famoso video de Soy Kea, bro, y él en un lugar al principio, por ahí, de alguna manera de segundo, por decirlo de alguna manera, no está bueno poner posiciones. Y él después la rompe absolutamente toda, que seguro vos no tenías ninguna duda, ni él del mismo. Está en un lugar de número uno. Yo tengo buena onda con Tini, me pasó a escribirlo cuando sacaron la canción junto, decir, loco, qué grosso este pibe.
Pero no es medio una paradoja linda lo que sucede, que con ese tema que la rompen todo, es de él. O sea, ¿se entiende lo es que digo? Es que eso fue lo lindo. Eso fue lindo. Que... Por ahí la gente era che, y él loco. Él tiene, que nos llevó... tiene esa cuota. Queda ¿sí? es una de las personas que si hoy se despierta y dice tengo ganas, está número uno del mundo. Claro. Yo siempre se lo dije. Otra persona me parece que tiene la misma actitud es Thiago. Para mí, Kea y Thiago son dos pibes que si quieren un día se despiertan y rompen todo y son número uno del mundo. Como Bad Bunny, como lo ha sido Drake, claro. como lo ha sido Justin Bieber, de verdad, lo digo, de posta. Vos estás ahí también, rompes eso. No lo vas a decir vos. Son otras actitudes, son cosas distintas. Son otras cosas distintas. Lo lindo también de uno es conocerse y saber hasta dónde llega. Hasta dónde va. ¿Está bien? Los pibes, posta, boludo, cantan, tienen puesta en escena, tienen... Cantan ido, bacho, vamos a decir la posta, amigo. Yo revivo por el autotune y yo tengo mis 40.000 horas de estudio, uso el autotune hermoso y todo, pero yo no canto, amigo. Yo no canto dos barras, boludo. Los pibes se paran acá y cantan que parecen que es una locura. Tienen mil versiones acústicas, Kea, Kea canta hermoso. Kea tiene una forma, sí, amigo, ¿sabes lo que tiene Kea? Habla de las letras y hace que todos se sientan... Habla como de su generación, amigo. Es como la voz de su generación. Los adjetivos, los verbos, los cómo... Describe todo. Y Tiaguito es una locura, amigo. Tiago transmite una barbaridad, guacho. Tiago se para, te dice hola y vos estás con la piel de gallina, claro. amigo. Entonces, yo soy realista, boludo. Yo la rompo, tengo 40.000 horas de estudio, rapeo lo que quiera. Los pibes, amigos, son bestias, guacho. De verdad, amigo. De verdad. La Mari, la sí. Nick, amigo. Es otro nivel, guacho. Es otro nivel, boludo. Mal, de verdad. Y uno tiene que aprender a reconocer sí. esas cosas también, ¿viste? Como la aptitud. Ido, guacho. Yo... Impresionante. Impresionante. Estamos... A un minuto de que salga tu nueva canción, Vaina Loca. Vaina Loca, Así que en un minuto, nada, va a pasar igual, pero vayan todos a escucharla. Vayan todos a escucharla, en un minutito sale Vaina en Loca. En un minuto. Vayan a escucharla ahí. Ahora, exactamente ahora, acaba de salir. Bueno, acaba de salir Vaina Loca, 21 Remix. 21 horas. El Manu, ahí nuestros moderadores, pongan el link así se le hace más fácil a la gente. A las 10.000, ¿qué le va a cambiar las 10.000 a Duki, no? Se caga. Ah, está, esto está mejor. Nah. Bueno, pero yo acá no es nuestro humilde aporte. Es nuestro humilde aporte. Bueno, yo ahora estoy acá, chicos. Está buenísimo escucharte así. Y de repente en el ámbito de la comedia a veces te escucho y trato de aprender. A veces nos cuesta eso, ¿viste? Como también es parecido en el sentido de que ustedes es solista y en el stand-up somos solistas, entonces... Inevitablemente la comparación está a la orden del día, ¿viste? Quién hace reír más, quién sí. llena más gente. Y hace poco creo que, hace bastante ya cambió eso y estamos hermandados. Hoy venía acá y venías vos acá y me escribió Luca Labriente, me escribieron los pibes. Y esta lo esa, quiero a Luquita, boludo, crack, muy capo. Lo he visto lo muy nombrar. Pocas veces, boludo, pero tiene es una aura. Es tiene energía. Es más allá de ser, siento que, como el otro día hablamos de sí, Luquita. De Luquita, creo que Luquita, otro, de también, Luquita. Bueno, Luquita lo mismo. Son personas que yo los veo, boludo, y... Tiene un aura todo que si este chabón no puede matar una cucaracha. No lo hace, no lo hace. No, Lucas Rodríguez es este tipo más bueno del mundo, o sea, digámoslo. Y Lucas Labriente va a ser las personas más graciosas. Con Lucas viví las cosas más graciosas de mi vida. Eso, me acuerdo de él y me río solo. Bueno, vamos con la siguiente. Me dicen que, no sé si ponemos por los derechos, ¿podemos poner la canción? ¿La ponemos? ¿Ningún problema? Sí, por los derechos la podemos ¿sí? poner, tranquilo. ¿La pero ponemos? Quieran, ¿podemos, no ver el, ¿podemos verlo ahora? Como quieran. No, ponelo si quieren. Digámoslo. ¿Podemos? Ah, yo sigo y lo vamos armando, que me dicen como... Sí, pará, no estás en... no se probaba Jimmy Fallon, creo, ¿no? Como el chabón pedía cosas. Bueno, quiero un holograma ahora, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Mientras tanto yo sigo y te pregunto, ¿con Burna Boy o con Georgia Smith? Buena pregunta. Creo que Burna. Pero tiene que ver con algo de que Burna viene de Nigeria, viene de África, es un continente muy jodido. No es fácil hacerte una mega estrella mundial y que de repente te esté amando todo el territorio anglosajón. Para la gente que no lo sabe, Burna Boy es un artista de Nigeria que hace rap, afrobeat, y la rompió el chabón. El chabón está rompiendo el mundo y es muy difícil, boludo. El pibe viene de un lugar muy humilde de Nigeria sí, y de no repente que te tengan allá arriba, que todo el territorio europeo, anglosajón, como decíamos recién, sí. todo el territorio londinense, inglés, te respete tanto, es jodido, boludo. Es jodido. ¿Llegás ahí vos, Duco? ¿Te enterás que llegás a...? Muy poco. Yo veo el artist, muy poco. Me quieren en Chile, me aman, en España me aman, en México me aman. De a poquito me voy metiendo un poco más en Dominicana, en PR. ¿En Estados Unidos está sonando? ¿Hay mucho latino que sonar? Sí, no tanto. Me quieren mucho en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador. Me quieren muchísimo, amigos, en Centroamérica. De a poco vamos llegando a Miami,
Pero el Big Three sería, bueno, Argentina, que es obvio, ¿no? Pero México, España y Chile. México, España y Chile. Sí. Me gusta porque... Ah, Uruguay. Uruguay sí, también Uruguay me escucha mucho. Ahí lo estoy poniendo. Me gusta porque... Uruguay también me escucha mucho. Normalizaste decir esas cosas, pero si te frenás un segundo en... En Paraguay también me están escuchando una bocha, boludo. Yo te diría que es toda Sudamérica. Está peleado. Tengo que abrir el Spotify for Arte y decirle. Pero recién vos nombrás esto y lo normalizás. Y si te volvés al pibe que estaba yendo a las plazas para agarrarle la onda a esto, hoy decir en Nicaragua me aman, es muy flashero. Es un flash. Es muy flashero. Lo que cuenta tu madre cuando ve la fila de gente en España, es una locura. Y está bueno tratar de no olvidarse, ¿no?, de eso. Bueno, ahora te vamos a elegir entre los hermanitos, ¿con Cande o con Nahuel? ¿Qué cosa? Tomarte un fernet. Y tal vez con Nahuel, con Cande me he tomado mucho fernet, boludo. Con Nahuel tal vez me sentaría a tomar un fernet ahí. Decime una buena y una mala de cada uno. Y de Cande es muy... No me sale la palabra ahora, pero es como que... No quiere entender a veces sus errores, ¿viste? Como que terca. Es difícil. Es terca. Y Nahui es un amor. El único problema que tiene Nahuel es que tiene que exteriorizar más, ¿viste? Como que... Sacarlo afuera. Sí, mal. Nahuel tiene que mandar a la concha de su madre a muchas personas, boludo. No. Yo lo quiero... No, en serio, yo lo quiero mucho a mi hermano. Y siento que muchas veces peca de empatizar mucho con los demás. Le preocupa más cómo están todos los demás que cómo está él. Y mi hermano más de una vez tendría que mandar a la concha de su madre a muchas personas. A mí en especial. Mi hermano mayor a mí me tendría que mandar... Tiene mucha paciencia. Mi hermano me ama, me fuma todas. Mi hermano se fuma todas, boludo. Mi hermano me tendría que mandar a la mierda a mí, pero 2000 veces, boludo. Pero 2000 veces, de verdad, ¿eh? Nahuel a mí me banca de una manera que no me banca nadie, ni nunca me va a bancar nadie, y me entiende de una manera que no me va a entender nadie. Mi hermano me tendría que mandar a la mierda 1000 veces. Bueno, claro, seguramente esto lo escuche. Y ojalá que se lo escuche. Se lo tendría que decir en persona igual, pero bueno. Y es lindo que igual que vos lo valores. Y igual te dije una buena también de cada uno. Fuiste a una mala. Una buena de Cande y una... Ah, pensé que era una mala. No, una buena y una mala de cada uno. Y una buena... Bueno, de Cande que... Nada, Cande es como... Muy, muy sensitiva, ¿viste? Como muy sensible. Y en 2 segundos me hace conectar con todas cosas muy personales. Como que Cande en 2 segundos me dice... Ey, hiciste algo mal y a mí se me cae el mundo, ¿viste? Claro. Que eso está bueno, me ayuda mucho. Y de Nahui, que es mi hermano mayor, aprendí mucho. Era mucho tiempo, fue mi ejemplo a seguir. Hoy te lo decía, que sí. Es un chabón que estaba escuchando de repente Mars Volta y escuchaba Caetano Veloso y escuchaba Jay-Z y escuchaba Kyle Minogue y escuchaba un disco de The Who y un disco de Los Beatles y un disco y... Nada, me nutrió de una manera increíble, boludo. ¿Le pasás mucho tiempo escuchando música? Sí, escucho música mucho tiempo. ¿Ese es como en tu casa, te subís al Uber, veo que estás con los auriculares? Sí, siempre estoy con auriculares, cuando estoy en casa me lo paso escuchando música. Fantástico. ¿Con Seki o con Fefu? Buena, ¿cómo está la producción? Buena, ¿cómo está la producción? Acá te estudiamos, boludo. Tuvimos... ¿Cómo está la producción? Le mando un beso a los dos, boludo. A Seki, te amo, amigo, y a Fefu también, te amo. Hermanito, no te voy a hacer mil. Y ahora me tomaría uno con Fefu, que hace más que no lo veo. Con Seki, por suerte, nos reencontramos hace poco y lo amo. Es mi hermano, lo quiero mucho a los dos, los amo a los dos, boludo. Son muy culpables de que yo esté acá un día. Está buenísimo la cara que pusiste cuando te los nombramos. Te remitieron a un lugar lindo. Nah, está bueno. Somos los dos, son mis hermanitos, bacho mal. Cuando no había nadie, ellos estaban ahí. Cuando nadie daba 2 pesos por mí, ni mi familia, ellos estaban ahí, bacho. Qué lindo. Y qué importante, porque hoy hablábamos de cómo alguien te puede tirar abajo, un hater o no sé cuánto. Obvio. Y así como es una cagada, es muy importante la gente que te puede levantar. Y son esas personas que después son... como invisibles, por así decirlo, para la gente, para tus fans, para el mainstream, y para vos son fundamentales. ¿Jugando el NBA 2K o el Counter? No jugué al NBA 2K, mi vida full Counter. ¿Cómo que no? ¿Te vas? Nunca jugué al NBA 2K, amigo. No, el Counter, aguante el Counter, guacho. No tengo ni ganas de escuchar lo que me digan, aguante el Counter, amigo. Escuchame un segundo. Me chupo un huevo. No, yo si voy, boludo, a jugar al básquet, lo juego en la vida real. No, a ver, vamos a ser sinceros. No podés jugar. Amigo, ¿yo qué voy a hacer en un pero juego? Es increíble. Pará, escuchá. Yo voy a jugar en un juego. No, boludo. O sea, te vas a jugar. Pará, perdón, te lo pongo así. ¿Preferís coger virtualmente o cogerte una mina de verdad?
Una mina de verdad. Entonces, ¿para qué voy a jugar al NBA si puedo jugar en la vida real? No me puedo agarrar a los tiros en la vida real o voy en cano, me matan, boludo. Sí, pero te cagarme igual, a tiro. Te igual, entonces, y vos no, entonces no ves porno. Sí, sí, y yo veo el juego de NBA 2K, es lo mismo. No, son dos cosas distintas. Porque, bueno, igual tiene sentido. Está bien. Cada uno con su voto, está bien. Pero yo, la verdad, prefiero cagarme a tiro que no me puedo cagar a tiro en la vida real. Bueno, pero yo pues no puedo coger en la vida real. ¡No! ¡Qué tarado! ¡Qué tarado! ¡Qué doleo! ¿Escuchando Linkin Park o Fall Out Boy? Uy, me mataste con esa. Depende del día, el momento. ¿Pero si es tomar un fernet con quién? Estás tomando un fernet solo en la terraza. Y, en Almagro. Y Linkin. Hace 20 grados. El día no, Linkin Park. Linkin Park le gana por choreo. Me gusta mucho Fall Out Boy, pero Linkin Park le gana por choreo. Linkin Park es mi banda preferida lejos. El tema con Jay-Z es un himno. No, mejor. Ese disco es hermoso. Un himno. Ese disco se llama Reanimation, sí. Es un disco especial que hizo todo Linkin Park, que es el menos conocido de ellos, pero lo hicieron todo nuevo, todo producido por Mike Shinoda, y todo hecho con muchas datas de raperos metidos en el medio, muchos DJs, está buenísimo. Por ahí lo conocen porque agarraron... Vamos a canción. agarran todos los temas de ellos más pegados y los vuelven a reeditar y le sacan las vocales. Por ejemplo, Crawling es K-R-W-R-L-N-G. In the end es at end end, pero con todos tres y todas cosas así, es hermoso. No sabía todo eso. Escuchalo, Reanimation, es un discazo, es hermoso, bacho. Lo voy a escuchar. ¿Escuchando American Hustle o Singa Mulan? American Hustle. No, Singa Mulan, me dijiste, no, Singa Mulan. Te quiero, Dano, pero Singa Mulan toda la vida, no hay chance. Singa Mulan toda la vida. Son dos temas que te gustan mucho. Son dos temas que me gustan mucho. American Hustle lo escucho antes de todos los shows. Es el tema que suena antes de que yo me suba al video. Pero Singa Mulan es mi tema preferido. Me da una paz tremenda. Siento que el mundo se puede estar cayendo alrededor. Escucho eso y estoy joya. Qué lindo. Bueno, vayan a escuchar las dos. ¿En Boombox o La Mansión? La Mansión toda la vida. La Mansión es La Mansión. Es nuestra casa, es nuestro hogar. No hay chance, nada le gana a La Mansión. Con sus pros y sus contras. Porque tuviste cosas muy lindas y también muy malas. Más picantes, perfecto. ¿En Casino Las Vegas o en el Madison Square Garden? Madison Square Garden, lo dije siempre. Ya están a tocar en un Madison Square Garden, no paro. Voy a tocar en un Madison Square Garden. Año que viene, el otro no me importa, nos vemos ahí. Voy a ir, cuando toque voy a ir. Un avión, un pasaje. Un avión no me puedo sacar, voy a sacar un pasaje y voy. Es que va a pasar seguramente. Va a pasar, lo vamos a hacer, no jodo. Con esas cosas la gente lo sabe. Yo las cosas que digo que voy a hacer es pues no paras de hacerlo y lo voy a hacer. Increíble. Uno de mis comediantes preferidos cuando era chico era Dane Cook. Dane Cook fue el primer comediante joven en romperla a nivel universitario y fue el primero en llenar el Madison haciendo comedia con 25 años, un delirio. Y dice que el loco vivía en Nueva York y hacía los bares y por donde vivía le tocaba pasar seguido. Y cada vez que pasaba decía, yo voy a tocar acá. Y lo hizo. Y es la proyección también. Perfecto. Damián bueno. Cook ponen los hijos de puta. No, Dane Cook. Damián Cook me cae muy bien también. Pero no hace stand-up. Va, sí, stand-up igual. ¿Comiendo la lasaña o los fuchili al ferro con pomodoro de Ilbalo? Ninguno de los dos. Ravioles de calabaza. Si van a Ilbalo, boludo, ravioles de calabaza. ¿Sí? Y prueben la burrata caramelo, es una locura, amigo. Ilbalo es la puta bestia, boludo, la rompen. Le mando un beso a Juli y Adri, que los quiero. Muchos siempre me reciben como en casa. Ponemos la mesa ahí, cortamos la esquina, lo metemos arriba de la vereda, de la calle, es una locura. La pequeña Italia. No, yo fui, admito que cuando fui todos eran, acá vine a comer Duki. En serio, fui con gente que me habían llevado y era, acá vine a comer Duki. Yo me fijé, no estaba, chabón. Bueno, fui al baño, todo, no estaba por ningún lado. ¿Con Super Saiyajin o con...? No quiero pronunciarlo mal, porque debería saberlo esto. ¿Super Saiyajin o Gengar? Super Saiyajin toda la vida, Dragon Ball Z a muerte. Sí, me imaginé. A muerte. Es tu, un disco entero, sí, sí. El nombre de tu crew, todo gira en torno a eso, o sea, fanatismo total. Yo hasta los 12, 13 años pensé que existía el nivel de pelea, todo. De verdad, lo digo de verdad, era un boludo grande. ¿Es verdad que un disfraz lo tuviste puesto como 3 años? Sí, es verdad. No, 3 años no, me lo regalaron a los 3 años y lo usé hasta los 8. O sea, imagínense, un disfraz de Goku que me dieron a los 3 años, lo usé hasta los 8. Los testículos lo tenía en la garganta. ¡Entangado le quedó! No, hay fotos, todo, boludo. Sí, la vi, la foto, la vi. No, terrible. La vi.
Qué impresionante. Sí, perdón, no tenía miedo de pronunciarlo mal, no me puteen. Y lo de tu clave también lo sé. Que te hackearon en Instagram porque tu clave era Goku. No, no era Goku. Eso le dije jodiendo, no era Goku. Pero era gracioso. Era gracioso. No, lo hice para reírme. Me hackearon de verdad, pero lo hice como para reírme. Y puse que era Goku 1-2-3, pero no era Goku 1-2-3. No, Goku 1-2-3. Pará, voy a ir a ver. No puedo más. Dale, no, tranquilo. Necesito echarme un cloro, sí, boludo. Mucho fernet. Si van 2-3 veces y yo no voy al baño, voy a tener un problema en la vejiga de grande. Serio. Ah, mirá cómo me corre. Siempre tomo más que lo invitado. Hoy no, igual. Si les gusta el lugar en donde estamos, se llama La Embajada. Es un estudio impresionante. Están acá Martín y Juan. Trabajan mucho. Y vos decís, che, me gustaría hacer algo ahí. Vas al Instagram de ellos, que es embajada.la, y se los reservás. Hay cursos si querés aprender a editar y otras cosas. Workshops, que creo que es lo mismo que cursos. Eso. Y la gente de Max, vamos a hacer una cosa. Vamos todos, o todos no, pero vayamos varios al Instagram de Max y comentémosle la última foto. Así saben que la rompemos. Tenemos el video, el clip ese. Vamos a ver ese clip, que está buenísimo, sí. ¿Lo esperamos? Así lo vemos con él, dale. Muchas gracias, chicos, que están diciendo que les gustó mucho el stream. Soy muy bueno entrevistando, es algo, viste, nací así. Nada, gracias, estamos aprendiendo. ¿Qué? ¿El miércoles? Ah, el miércoles sí, tengo la función en el Maipo. Somos 9.000 personas acá, yo necesito vender 200 entradas más. Con que 200 se la jueguen, me cambian la semana que viene, yo no me estreso, la paso joya. Aquí está acá. Tenemos algo para que veas. Tengo algo para que veas. ¿Estás listo? Listo. Me dicen que estuve a la, pregunté si estuve a la altura de una entrevista con el Duco, me dijeron que sí. A ver, ¿entendés? Y en ese momento nos bardearon a todos, a Lizzie lo volvían loco, a Lizzie no lo podían ver, lo bartaban en todos lados. Y al año estaban todos, perdón por la expresión, mil disculpas, chupándole la, ¿ok? Entonces, esa época para mí es increíble. Chupando la verga y se prendió el cartel, fue increíble. ¡Ey, boludo! Esto va para... Estaba calculado. Y se prendió cuando dijiste que chupando la pija. Estaba todo calculado, la verdad. Se prendió el cartel de Max, le mandó un beso a la gente de Max, usen forro. A eso por la duda no tengo nada que ver con Max, ¿eh? Yo no tengo nada que ver con nadie excepto lo... Cuando... ¡No! Para que no se me enoje. La sé muy bien aparte. Sí, sí, soy yo el que lo hace. Sos vos, no veas siempre vos. De guachín. De chiquitito. A los 3 años me tenían tomando birra. Así que... Yo creo que no le va a gustar, la verdad. No, mentira, los nenes... Ey, mayores de 18 años, por favor, Con DNI y todo. Así, yo no me con el DNI en la mano. Claro, y sí, siempre, boludo, siempre. Tenemos algunos regalos para hacerte. Pará, porque yo voy a... PlayStation 5, PlayStation 5, PlayStation 5. qué pedía, no, ¿viste? Son unos regalos hechos con mucha humildad, pero son cosas que creemos que... Uy, los Funko Pop me encantan. Y esto no sé qué es. Lo voy a abrir. Fijate. No, no puedo mostrar esto. No, ¿por qué no? ¿Cómo? No, es una Pokébola con Gengar adentro. Muy lindo. ¿Quién hizo esto? Fuimos a comprar porque sabíamos que... Mirá, nos vemos los... Le mandamos un beso a la gente. No para grabar PAM igual, aclara la producción, pero igual le mandamos un saludo enorme. Ah, ¿le mandamos saludo? No, AMB Creaciones dice por acá, les mandamos un beso enorme, aguante. Hermoso. La Pokébola ahí con Gengar adentro, que se ve que estaba ahí paseando ahí en un bosquecito. ¿Sí? ¿Así? Es para la mesa de luz, cuando querés un poquito de luz. Ah, mira. Ojo. ¿Cuándo? Ah, bueno, me gusta el sistema. No sé cómo funciona, soy malísimo para estas cosas. Tengo las luces, los preservativos, ya tenés todo, te mando todo. Tengo todo, tengo todo. Tengo un billete. Tengo todo. Lástima que el Gengar con la lucecita no queda muy ganador, pero bueno, igual. La remamos. No, podés. Yo la remo, Mirá, vos entrás a mi cuarto y está el Stitch ahí, Por eso. Vos entrás a mi si cuarto. Si no te gusta, te va. No, vos entrás a mi cuarto y está el Stitch ahí mirándote. Si no te gusta, flaca, ahí está la puerta. Nos vimos. Cuando haces esto me gusta. Ah, esa es la cara de los pibes, todo, el Liquid, la FMK, el Big One. Es como, en vez de decir a red, tirar la carita. ¡Oh! Goku Super Saiyajin modo Dios. Lindo el regalo, hermoso. Los queremos, la verdad. Gracias por el regalito. Y si mucho, pasame la pelotita, que te soy el último regalo. La trajimos, está ahí atrás. Pasa tranquilo. No lo voy a abrir porque después hago cualquier cosa. Le deja cerradito. Tírala, pasame. Preguntan si le esquila el... No la piques, y la pelota. ¿Por qué no la piques? La vecina abajo. Solo lo decía. Ah, los vecinos. Sabía que iba a hacerlo. Nah, mentira, era mejor con los vecinos. Se me cayó la pelota.
Ahí está. Que suba la vecina. Que suba y le jugamos un 2-2, que suba con una amiga. Quedó como raro, quedó medio porno eso. Y fue no, cero. No. Fue el origen basquetbolístico. Un beso para la vecina que nos está mirando, no queríamos faltarle al respeto. Lo dije basquetbolísticamente yo. ¿Cuánto? 78 y voy. Ojo. Un amistoso. Un amistoso. A 11. Bueno, bueno, vamos a cerrar esto. Quiero agradecerle a la gente de la embajada, a mis productores que los amo con todo mi corazón. Está Nico también acá, que nos banca. Yo me volví a olvidar tu nombre. Me tenés que odiar. Nos vemos la semana que viene y me vas un cachetazo. ¿Leandro? Leandro, sos un amor. Y Leandro nos ayudó. Claro, no, lo voy a decir. Cuando tuvimos quilombo de sonido, que me enojé muchísimo con el tema, nos dio una mano solucionándolo. A Simón no le voy a agradecer absolutamente nada. No, lo amo. Y a la gente que me cambió mi año y mi carrera con este proyecto, y lo saben, y se lo digo siempre, voy a seguir diciendo. Si suena cursi, no me importa, en absoluto. Vos vas a cerrar el programa, yo me voy a ir, vos vas a cerrar el programa a cámara diciendo lo que quieras. Pero antes de eso, te quiero agradecer enormemente. A mí, genuinamente, y si puedes meterlo de chupapija, no me importa, me gusta mucho lo que haces. Y cuando vos, te lo dije por un mensaje, cuando vos arrancaste, que después te despegaste un montón, allá por el 2015, a mí me estaba empezando a pasar algo grosso y éramos pocos los que le estaba pasando algo. Y siempre traté de tenerte cerca, por lo menos. Era que no se me vaya en el sentido de quiero estar ahí, quiero estar con la gente que admiro, quiero que estén cerca. Te dije que también cuando sentía que digo, este loco que admiro está yendo por ahí para cualquier lado, mis amiguitos lo aman, y verte cómo saliste de ahí. Y como hoy todo lo que dijiste fue un ejemplo atrás del otro para un montón de pibes, que es re importante, porque yo me cansé de que nos digan que acá hablamos WhatsApp o lo que sea, y que le den valor a la tele, que es una verga, cuando yo creo que este espacio, además de ser divertido, es recontra constructivo. Y eso es lo que más me importa, más que haya seguidores o un sponsor o lo que sea. Contar a gente breve, y no hablo más yo, que estaba en La Brecha hace 2 meses, y estaba lleno, La Brecha está lleno de famosos, y yo estoy acostumbrado por mi laburo a cruzármelo, y mucho no me importa, pero estaba Duki, yo estaba re pesado con mis amigos. Cada vez te digo, está Duki, vaya, está Duki. Entonces un momento mis amigos empezaron a joder, bro, te acabas de separar, tenés que estar mirando a mí, no estás mirando a Duki, me decían. Le digo, pero está Duki, y obviamente no iba a ir nunca, porque no es mi estilo, a ir a saludarlo. Y yo no suelo hablar de porro, no me fumo mucho, pero ese día había fumado, estaba bastante loco, porque tiene que ver con la historia, y estaba dado vuelta, y me tocan la espalda así, y me doy vuelta, y estaba Duki. Me dice, ¿qué haces, chabón? Y yo no lo podía creer, porque vos tenés la canción que dice Ley de Atracción, y yo no lo podía creer, tanto que los miré a mis amigos, porque pensé, estos idiotas capaz le fueron a decir algo, y me puedo llegar a morir de la vergüenza. Y no, vino de buena onda, porque sabe por Momo y por los pibes que lo banco, lo sabías, y vino a saludar. A partir de eso, la cancha, con la mejor de las ondas, ahora venía el programa, así que me estoy tomando, si le jode el autorreferencial, me chupo en la verga, 2 minutos para agradecerle al invitado de hoy. Muchas gracias, de verdad. Gracias, vas a ver, maldito. Gracias, verdad. Y, nada. Yo me voy y te dejo y vos cerrar el programa de okay. Ese bueno, mi gente, mucho amor para todos. Gracias por seguirme siempre. Gracias, Grego, por la invitación. La pasamos hermoso. Más allá de todas las boludeces que dijimos y todo, a mí de verdad me gustaría que a veces las cosas en las que hago hincapié, y uno parece que tal vez las digo porque tengo ganas de venir a hacerme la buena persona, ahora sí, no es así. Todas esas cosas que traté de que ustedes entiendan sobre el amor al prójimo y de que hay que disfrutar la vida y todo son de verdad. Y espero que las tengan en consideración. Los amo, cabrones, de verdad, le digo posta, porque si no, no estaría acá si no fuese por ustedes. Y eso, bacho, disfruten la vida que es una. Estamos en una época difícil para todos, pero siempre que llovió paró, siempre va a salir el sol. Y eso, los quiero, cabrones. Así que nada, eso, mucho amor y los quiero a todos. Bendiciones. Soñé con Greco, vamos de nuevo. Preguntas malas y un ritmo bueno.